Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este segundo día del primer encuentro internacional de la red Avisure, Alianza para la Investigación de la Biomasa y la Sostenibilidad. Para quienes nos acompañan por primera vez el día de hoy y quienes nos están acompañando a través de la transmisión, Avisure es una red internacional conformada por organizaciones científicos y profesionales de los sectores público y privado. Es liderada por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, las líneas de trabajo de la red son la transformación de biomasa, el modelamiento matemático, la optimización de procesos físico-químicos, la obtención de productos de alto valor agregado y la sostenibilidad enfocada hacia el análisis del ciclo de vida y la economía circular. En esta primera reunión internacional, de la red Avisure, se propondrán soluciones y se discutirán los retos tecnológicos y científicos en torno al aprovechamiento de la biomasa y este espacio además contará con investigadores reconocidos de las universidades más prestigiosas del mundo. Aquí se abordarán temas relacionados con el desarrollo de tecnologías, la sostenibilidad de procesos, la producción de nuevos biocombustibles y fertilizantes. También abordaremos los retos a los que se enfrenta la humanidad en cuanto a transición energética. Para darle apertura oficial a este segundo día, a esta segunda jornada de trabajo, quiero invitar a la doctora Verónica Botero. Ella es decana de la Facultad de Minas, es ingeniera civil de la Universidad Eafit de Medellín, con maestría en ciencias y en cartografía geológica del International Institute for Geoinformation Science and Health Observation de Holanda y doctora en ciencias de la Universidad también de Holanda. Actualmente es la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y profesora asociada al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de las áreas de Ciencia de la Geoinformación, Análisis Geoespacial y Procesamiento Digital de Imágenes. Bienvenida, decana. Mil gracias. ¿Me lo pongo o lo pongo acá? Vale. Muy buenos días a todas y todos. Eh, quiero darle una calurosa bienvenida a todos los colegas e invitados nacionales e internacionales que nos acompañan desde ayer en el primer encuentro de la Alianza para la Investigación en Biomasa y Sostenibilidad organizado por la Universidad Nacional de Colombia. Quiero empezar dándoles las gracias al doctor Farid Chegne por impulsar la creación de redes de investigación como esta, pues consolidan los esfuerzos de más de 25 años del grupo de investigación Tallea que ha generado desarrollo de la más alta calidad científica y técnica con una aplicación directa a las necesidades del país y su industria, y sobre todo porque ha formado un capital humano eh, expresado en una cantidad de ingenieros e ingenieras con la más alta formación académica. Creo que eso el trabajo con la industria ha sido muy bien, los desarrollos que ha hecho, tiene un patio lleno de cosas allá detrás de la facultad, pero más que eso, es la gente, yo creo que es la gente que la ha formado y que muchos de ellos están hoy aquí acompañándonos. También les quiero pedir disculpas porque. Ay Dios mío, más despacio. Bueno. la tengo a la pobre traductora sufriendo. Yo le dije a Farid que yo lo podía hacer en inglés. Bueno, I would also like to uh, offer my apologies uh, because I couldn't uh, accompany you yesterday in, in your session. I was in Bogotá. in the Consejo Superior Universitario and um, however i had the chance to connect briefly to some of the uh, talks that you had yesterday i saw some of the presentations and i had the chance to see the ideas and initiatives that uh, you were presenting yesterday so i was really compelled to come today and, and at least uh, say hi to you to you all um, this year, the school of mines of the national university of colombia um, turned 135 years old. our founders were visionaries that understood the need to form human capital, to use the resources that we had around, and to build the infrastructure needed for the economic development uh, and social development of our society. Each decade of our history uh, brought different um, challenges to our community. So traducir bastante so we had different challenges in each of the decades of our history. Uh, at the end of the 19th century, it was the wars, the civil wars in Colombia, and the political differences that. antioquia went back to being an independent school but we had very few students it was a complicated time at the beginning of the past century it was the, the political and economical conditions that guided this first uh, alumni that we had in their development proposals such as the uh, antioquia railway for example that we have no longer have in El Tunel de la Quiebra and the Quiebra Tunnel. That was a big endeavor for our, for our society. In the 40s, it was the loss of our independence as a school of mines to become part of the Universidad Nacional de Colombia and the, the entrance of women to our classrooms. We had the first female engineer graduated in Colombia in civil engineering and mines in 1946. In the following years, there were very few women, only like six more women from 1946 till 1960 something. So there were very few. They didn't even have bathrooms in, in our school. Between the 50s and the 70s, multiple engineering programs were created. We had a, a very a visionary dean that went to the States. He went to Purdue. His name was Peter Santa Maria. He went to Purdue. And brought all the syllabus for chemical engineering, electrical engineering, control engineering, uh, mechanical engineering, and all these programs that we needed to develop uh, our industry in Medellin and in the region. <coughs> I'm sorry. The next decades were the consolidation of our school as a space of research and the formation of human capital to. To withstand the different challenges that we have as a country. Thanks to our resilience and capacity, adaptive capacity, in the past years, we have understood that the challenges and problems are not circumscribed to our region or our country. Our problems transcend our frontiers and compel us to think about what we do as engineers. In the year 2021, with the support of some of my colleagues, uh, who are professors at the university we wrote what we called el manifiesto de ingeniería para la vida a manifesto of engineering for life this manifesto is uh, a bunch of ideas that um, provide us some insight about the importance of situating ourselves uh, in a complex reality it uh, asks us to get rid of this mechanicist idea of how we understand the world. It uh, asks us to recognize and understand our climate crisis. And it asks us as engineers to, um, to, to formulate, uh, yes, solutions to me, formulate solutions uh, with the communities that live in the territories. We have to talk to them. We have to understand what they think and include them in the plans that we, as engineers, think that are the best for them. So we have to work with these communities that live in the territories, considering sensible aspects such as hmm, I don't know how to say this in English etica del cuidado y la justicia intergeneracional like care ethics of care and intergenerational justice we have to think about those two things we have to care about each and every one of us as individuals as a community as a country as, as a world as a planet but we also have to think about inter, intergenerational justice and our responsibility with the following generations this manifesto Gives us a lot of responsibility because it um, compromises the way we work, interdisciplinary and transdisciplinary. These kind of networks not only calls upon colleagues from institutions and public and private universities in Colombia, but also invites colleagues from France, Italy, Canada, Chile, Iran. Spain, Germany, Argentina, the United States, Mexico, Australia, and other countries that are connected with us today. This international cooperation network is willing to articulate research about the obtention of products with added value from bi biomass uh, as an ag agricultural residue to um, achieve a a meaningful connection between the productive sector and academia. So we can really use this biomass from our from all these tons of like 70 tons or something of biomass per year. Um, thanks to the position and initiative uh, that you have, we could all put to the service of society our capacities in mathematical modeling of. Physical chemical processes, the development of new biomaterials, the optimization of different processes, the design of equipment that will use the thermochemical uh, uh, use of, um, of this biomass, and the sustainability for development that is not only friendly with the environment, but also puts the environment at the center, thinking about the communities using these technologies. These three days of the meeting are the starting point of the first phase of this network that will define the governance of the same of the net and will organize an international congress where we can start building a community to have exchange of students of professors the first um, scientific papers will be written and most of all different proposals of research will be will be written for for international calls. Our school bets and compromises with the initiatives, it commits with initiatives of, of, uh, of great, um, like of, of a major order. Yesterday, our vice rector talked to you about Energetica 2030, for example, our One Health Laboratory. And we think Abisure or Abishure, I don't know how to manage, how to pronounce the, the name uh, in English, uh, really um, makes us proud that we have so many allies to advance in the scientific development and in the construction of societies that respond to different that respond to different sustainable development goals, like sustainable development goal number seven, in terms of clean energy. And, uh, and availability. Uh, the sustainable development goal number eight decent work and economical development. Uh, sustainable development goal number nine industry, innovation, and infrastructure. Number 11 cities and sustainable communities. And number 12 responsible consumption and production. So it's not only one goal, it's several that we can really tackle with this network i want to welcome you all to medellin, to the centenary old school of mines, and i would, uh, where we openly decide that we make engineering for life and we form engineers to transform the future. thank you very much, and sorry for my english. <laughs> <clears throat> Ahí en edición le bajamos ese 2K a la velocidad, le ponemos subtítulos. Muchas gracias a la traductora ahí por apoyarnos. Muchas gracias Decana por acompañarnos y por el esfuerzo de traducir el discurso que había traído en español a inglés simultáneo. Le la la bienvenida ahora a Ojera Ojeda, él es asesor de la Dirección de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Minciencias, ahora Minciencias, antes Conciencia, quien compartirá con nosotros una reflexión sobre el futuro del aprovechamiento de la biomasa en Colombia. Yesid es ingeniero químico de la Universidad Nacional sede Bogotá, magíster en en Administración de la Universidad de los Andes y especialista en estudios universitarios sociales de la Ciencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Oviedo. Ha trabajado por 26 años en Colciencias, lo que hoy es Minciencias, principalmente coordinando el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Energía y Minería, hoy Foco de Energías Sostenibles, en la formulación e implementación de políticas, producción de conocimiento y consolidación de capacidades para Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de las políticas y planes sectoriales afines. Yesid, bienvenido. Eh, muy buenos días a todos. Inicialmente agradecer eh, la amable invitación de Farid a compartir este espacio, hacer extensivo el saludo a las directivas de la Universidad Nacional, a la doctora Verónica Botero, decana. Nos encontramos hace algunos años en algunas reuniones y hacerle extensivo el saludo al vicerrector, al doctor Juan Camilo Restrepo y al vicerrector de investigaciones. Eh, digamos, la reflexión de hoy, y digamos, siendo ustedes un público tan selecto en tema de investigación, está mirado desde el punto de vista de la política, entonces, que es el rol que nos corresponde mover en, como ministerio. Eh, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es bastante rico en sus componentes. Entonces, la primera reflexión y es obligatorio, digamos que nos marca la hoja de ruta. Misión de Sabios, acá nos acompaña la doctora María de Pilar Noriega, que formó parte del Foco de Tecnologías Convergentes Industrias 4.0. Eh, digamos, esta foto fue tomada a finales de 2019, no me acuerdo, doctora María de Pilar, si fue noviembre o diciembre. Diciembre 5. Entonces. Eh, digamos de esa jornada, tal vez lo que quisiera rescatar es, eh, digamos, extractos que hizo el doctor Clemente Forero, que fue el coordinador de todos los focos, eh, cuando hizo entrega de los resultados de la misión. Y básicamente es como un sueño, ¿no? El sueño que él mencionaba de tener un país donde los niños puedan estudiar, donde se pueda beber agua del río, donde se pueda vivir sin que lo que nos falte sea la violencia y que nos sobre una convivencia en paz en una sociedad que pueda generar eh, buenas cosas a partir de la generación de conocimiento entonces creo que ese es eh, digamos ese llamado es fundamental porque no es el primer intento que hace el país en el año 90 94 el gobierno de César Gaviria se hizo la primera convocatoria de misión de sabios y digamos, la queja repetida de la comunidad fue, eh, fue muy bonito el documento, fue muy bonito las intenciones, pero no se materializó. Entonces, digamos, ese es el tema fundamental. La misión eh, básicamente parte de decir, bueno, tenemos una gran diversidad cultural, pero también nuestro tema de diversidad por naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos que esa biodiversidad cultural y ambiental, se convierta en la clave de tener una industria, un nuevo modelo productivo que sea capaz de integrar todos los, eh, todas las posibilidades que ofrece la cuarta revolución industrial y cómo esto al final termina convergiendo en tener una sociedad más equitativa. De ahí salen esos tres retos. Eh, digamos, en la arquitectura de la misión se dice, bueno, se armaron eh, ocho focos temáticos. Eh, digamos lo interesante y de pronto María del Pilar podría hacer al final una reflexión, cómo los focos temáticos trabajaron esos eh, aspectos de, eh, temáticos de conocimiento alrededor de reflexiones, pero cómo al final ellos empiezan a trabajar conjuntamente y decidir como las grandes apuestas. Y la gran apuesta que digamos uno puede mirar en Misión de Sabios es que hay dos grandes apuestas, las misiones emblemáticas, entonces se hablan de cinco misiones emblemáticas, una muy orientada hacia el tema de bioeconomía, eh, la misión de agua y cambio climático, la misión de Colombia con un nuevo modelo productivo y sostenible y las misiones de conocimiento e innovación para la equidad y educar con calidad. Digamos que esas fueron las cinco misiones. Entonces la misión dice, lo fundamental acá es trabajar las misiones emblemáticas y una política muy orientada a fortalecimiento de centros. Y digamos que es muy a, acorde con lo que, digamos, la propuesta que tienen ustedes acá con el tema de la red que es fundamentalmente ese tipo de cosas. Y en el tema de bioeconomía, que digamos que es un poco más el centro de la, la mirada de hoy, es mirar cómo eso puede ser una apuesta para tener un nuevo modelo de desarrollo. Y básicamente basado, eh, digamos, los que trabajaron en la misión de bioeconomía, básicamente trabajaron con base en los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, bueno, cómo esos objetivos eh, pueden ayudarnos a impulsar cosas, como a través de estrategias de valoración de la biomasa. Eh, la promoción a energías renovables, podemos inicialmente mitigar cambio climático, pero también eh, evitando el tema de deforestación, pero sobre todo aprovechar el enorme potencial de la biodiversidad colombiana. Creo que esa es como la gran apuesta. Bueno, esto lo paso aquí rápidamente. Eh, simplemente es para decir que lo que quisiera destacar en el tema acá de bioeconomía, que bioeconomía se convirtió como en el piloto de la implementación de Misión de Sabios. Eh, básicamente se hicieron varios estudios de consultoría, eh, se basó en el tema de la política de crecimiento verde en diferentes COMPES, para hacer como el, todo el plan de acción, obviamente Misión de Sabios, Misión de Crecimiento Verde, elementos técnicos de esas discusiones, eh, básicamente estudios técnicos apoyados con el apoyo de la CEPAL. Eh, se construyó una eh, digamos por primera vez creo que un trabajo conjunto con ministerios para tener este tipo de apuestas eh, porque obviamente lo que dice misión de sabios es un tema fundamental eh, la ciencia la tecnología e innovación es fundamental pero digamos se requiere el trabajo coordinado de todos los ministerios y creo que en eso se ha podido lograrmente avanzar y qué es lo que queremos misión de la economía dice apuntemos por una Colombia y diversa, que se ha impulsado realmente por sociedad de conocimiento digamos que esta es la apuesta estos simplemente son algunos datos que era eh, por qué era como el fundamento de por qué trabajar digamos eh, toca volverlos a repetir aunque ya estamos como cansados de volverlo a decir porque es importante la bioeconomía en el país simplemente son cifras no las voy a mencionar pero es como el marco de de temas, En el tema de biomasa, pues también el enorme potencial, digamos, las cifras son realmente impresionantes, a veces como que no dimensionamos lo de qué es lo que estamos hablando al, al, al mencionar esa cantidad de cifras. Obviamente entonces decir, eh, ¿qué es lo que se entendía? Pero básicamente que hay unos elementos que son comunes en tanto en la definición que da la misión de crecimiento verde como lo que hace Misión de Sabios. Y es ese enorme potencial que se puede tener para utilizar y conservar recursos biológicos basados en conocimiento y que obviamente esto realmente imparte en un nuevo sector económico. Entonces creo que eso pues está acorde con lo que son los propósitos del ministerio y los propósitos de toda la sociedad y de las empresas, porque básicamente aquí estamos creando, es como crear un nuevo modelo económico con base a conocimiento que al final redunde en nuevas industrias. Entonces, obviamente, y también, obviamente, modernización de muchos de los sectores que normalmente son tradicionales en el momento. Entonces, el objetivo de la misión fue... Eh, Potenciar ese desarrollo socioeconómico, que eso era fundamental. Un tema que es fundamental es el tema regional, desde y hacia las regiones, digamos, y parte, digamos, de las reflexiones finales cuando vinimos algo de elementos de COMPES es que el elemento regionalización es fundamental en la política. Gestión eficiente tanto de biomasa y biodiversidad y generación de productos de alto valor agregado. Creo que eso no, no sería. Es normalmente lo que se debía lograr con ciencia, tecnología e innovación. La misión identificó como cinco áreas estratégicas. Eh, simplemente quisiera hacer hoy solo reflexión por el tema acá, a la área 4, que es biomasa y química verde, eh, que tenía como su lema: biomasa 100%, más valor, cero desperdicios. Ese, digamos, es como el driver. Obviamente, en temas eh, que son transversales, el tema de gobernanza. Y digamos que lo que toca destacar es, digamos, es: estamos hablando de un ministerio que es bastante joven. Tuvimos un primer intento de ley que fue declarado inconstitucional por la Corte. Eh, la, el proyect, eh, digamos, la constitución del ministerio desde finales del año pasado. Pero este año se ha avanzado en otros temas: eh, la conformación del CONACTI, la conformación del Comité Científico Nacional, el fortalecimiento de los CODETI digamos porque se entendió y esto es básicamente también atendiendo recomendaciones de misión de sabios que un tema es tratar de mirar los temas de conocimiento pero también el tema de la institucionalidad es fundamental de desarrollar como esos entes que ayuden al ministerio a hacer su labor porque obviamente esto no se puede hacer solo también los acuerdos de marco fiscal que obliga a las entidades del estado a tener inversiones en temas de ciencia y tecnología entonces, digamos, se está configurando un mapa, digamos, más interesante, un marco regulatorio que es más importante. Se están haciendo también trabajos sobre el tema de marco regulatorio y una de las primeras recomendaciones que se hace es tener un decreto único del sector, como se ha tenido en otros sectores. Y creo que eso es un aspecto fundamental. Las metas, digamos, son metas... Mmm, pueden decir ambiciosas, digamos, hay, en esto hay mucha discusión, ha habido mucha discusión sobre, digamos, los aportes que podría tener hacia el 2030. Obviamente ese es como el horizonte de política que trazó Misión de Sabios. Y era interesante porque el tema COMPES también se está haciendo trascender hacia ese tipo de cosas. Obviamente también el tema de generación de empleo, que es un tema importante, eh, que sea en todos los departamentos. Importante y también la meta en cuanto al desarrollo de bioproductos. Ahora sí, digamos como materias temáticas, ¿qué es lo que se apuesta? Un primer tema: cómo transformar pasivos en activos. Y entonces acá hablamos de esa generación de ese valor agregado a ese de biomasa residual es fundamental. Acá se mencionan vinases y glicerol, pero también. Eh, Toca tener el tema de aguas residuales, cómo se puede crear compost, cómo se puede crear biogás a partir de ese tipo de cosas y tener un agua de mejores condiciones. El tema de transformación industrial es importantísimo. Eh, obviamente todo el tema de economía circular, cómo generar cada vez productos que tengan, sean más amigables con la naturaleza en cuanto a que aprovechan todas las bondades de las economías o sistemas circulares. Digamos, ayer había una discusión bastante interesante sobre eso y sobre todo que se ha basado en materiales biológicos para producir eh, nuevos tipos de productos. Eh, el tema de captura de CO2 es importante, eh, el tema de biofactorías, impulsar la química verde en el campo y yo creo que la doctora María del Pilar va a hablar más tarde sobre ese tipo de temas. Eh, obviamente eso es generar desarrollo para zonas rurales y eh, catalizando el desarrollo, el desarrollo de nuevos catalizadores de tipo biológico para conversión de biomasa. Eh, una breve reflexión sobre la visión de Colombia productiva y sostenible. ¿Y por qué lo vamos a mencionar? Porque toca el tema de biomasa eh, en algún aspecto fundamental. Digamos, esta tal vez que era la tercera misión tiene un carácter más transversal, entonces toca a diferentes actores, toca el sector, bueno, obviamente el CTI, que el COMPES 4069, que es nuestro marco de política general, pero obviamente tiene relaciones con todas las leyes de cambio climático, los temas de energía, los temas de fuentes no convencionales, ahora la, la inclusión del tema de hidrógeno, los temas de industria 4.0, el tema de salud, crecimiento verde que ya estaba mencionado, la estrategia para implementar ODS en el país, que eso digamos es base fundamental, y todos los temas de productividad, eh, sobre todo de fortalecimiento de la, de la economía. Entonces, digamos, es un marco regulatorio bastante interesante, que obviamente incluye pues a todos los actores del, del sistema. Academia, Universidad, Empresa, Estado de Sociedad. Y esas fueron como las áreas estratégicas. Cinco áreas. Eh, Decía que Misión de Bioeconomía ya tuvo una, digamos, implementación en el país a través de la convocatoria 903. Esta de el nuevo, Colombia el Nuevo Modelo Productivo tuvo una primera fase este año con la convocatoria 914 que se dedicó a dos sectores, el sector energía y el sector salud. Entonces voy a, a mencionar brevemente un poco lo que menciona energía. Y energía, pues esto fue lo que dijo la misión su visión a 2030 y básicamente cuál es la misión de lo que identifica que el gran reto para el país es que hay algún tipo de capacidades algún tipo de trayectorias y que el país debería ser capaz de tener una industria que soportará todo el proceso de transición energética en el país y entonces identifica como tres grandes programas estratégicos uno que apoye sobre todo esos procesos de transición en cuanto a, a los temas de instrumentación, redes inteligentes y todo lo que está relacionado a este tipo de cosas. Un tema hacia el tema de biorefinerías, muy con la vocación hacia el tema de exportación. Y un tercero es el tema de desarrollar capacidades para desarrollar tecnologías hacia el tema de ciudades inteligentes. A partir, obviamente, que el tema de energía aquí juega un papel bastante importante. Y simplemente para mirar, darle una mirada como más en foco a lo que estaba el foco 2, que es el de foco que de pronto puede ser más de interés acá, es el tema de biorefinerías, tanto como al desarrollo de portadores energéticos como productos de química verde, que digamos es el tema que la doctora María del Pilar se referirá más tarde. Y básicamente el propósito es que el país pueda ser capaz de desarrollar tecnologías digamos, equipos piloto molares de pequeña escala que sean capaces de aprovechar esa gran diversidad de materias primas y que puedan tener un mercado cercano que sea bastante interesante. ¿Cómo se vienen alineando otro tipo de actores? Digamos, la estrategia de fortalecimiento con actores que han sido importantes para siempre para el sistema de ciencia y tecnología como Ecopetrol. Digamos que también fue de las primeras entidades que mostró su interés en cómo se vinculaba Misión de Sabios. Y digamos, la apuesta de Ecopetrol no es pequeña porque son 30 millones de dólares que están invertidos desde el año pasado hasta el siguiente año en tres ejes. Hay un eje que muy orientado hacia el tema de transferencia de tecnologías que han desarrollado Ecopetrol y que el interés de ellos es, ya que son una empresa que tiene un foco productivo ya muy definido, es ese tipo de tecnologías que son importantes para ellos. Sería fundamental desarrollar capacidades en otros actores que fuera capaz de desarrollar ese tipo de soluciones tecnológicas. Pero también se está mirando hacia otro tipo de temas. El tema de bioproductos es un tema que ellos quisieran también explorar. Un segundo apuesta es el tema de transición energética. Este año, pues la convocatoria que está saliendo acá sobre toma de captura de carbono y algunos primeros temas de exploración de posibilidades de generar hidrógeno verde por métodos alternativos a al la electrólisis del agua. Y básicamente está muy mirado hacia el tema de biomasas para ver posibles competencias de desarrollar ese tipo de capacidades y muy orientado a trabajar sobre el tema de eh, pruebas. Eh, la convocatoria está muy orientada a pruebas de eh, equipos que sean capaces de demostrar que tienen la posibilidad de producir ese hidrógeno a partir de plantas piloto que ya tienen, porque no se trata de hacer un, un estudio de la arte, sino realmente un análisis de prefactibilidad de cómo podrían ser esas alternativas. Y finalmente, pues una breve reflexión sobre el COMPES. El COMPES, y digamos lo que es interesante primero, es que el COMPES reconoce que se alinea con misión de sabios. Su eje temático es misión de sabios. Obviamente eso le une otro tipo de factores, eh, mirando mucho la cadena de valor, pero eh, digamos temáticamente, si lo ven, a, espero que no lo puedan ver, pero hacia el lado derecho está, aparecen los focos de misión de sabios. Eh, y una visión muy hacia el manejo de ecosistemas. Entonces, digamos, lo que es fundamental es que ya el sistema reconoce, tenemos algunas posibilidades. Pero tenemos también algunas limitaciones. Básicamente lo que toca tratar es de aprovechar lo que tenemos para hacerlo muy bien. De hecho, se me había olvidado mencionarles y que es interesante para esta reflexión de la red, es que en la misión del de, eh, foco de energía sostenible, su primer objetivo es la creación de un centro de transición energética cómo se crea el centro, si va a ser una red de centros existentes o va a ser una nueva infraestructura. Digamos, es una discusión fundamental porque hablábamos ayer del tema de capacidades. Entonces, lo que yo siempre he dicho en el tema de energía es, si uno mira, eh, digamos, el gran total de capacidades del país en investigación son más de 5.500 grupos de investigación, pero los grupos de energía no son más de 100 grupos. O sea, estamos hablando de comunidades pequeñas. Muy dinámicas por algo que les voy a mostrar ahora, pero de alguna forma para poder avanzar más rápido y para poder consolidar procesos, toca buscar esos procesos que cada vez consoliden más ese tipo de capacidades. Y digamos, en ese sentido radica algo la bondad de este tipo de cosas: es trabajar muy el tema de ecosistemas, trabajar toda la cadena de conocimiento, obviamente potencializar todos los temas, eh, y en esos temas el tema de gobernanza es fundamental. Entonces, digamos, todo el entramado que se está armando es para fortalecer todo ese tipo de cosas y sobre todo fortalecer el tema de infraestructuras. Y simplemente una reflexión sobre lo que plantea específicamente para el tema de generación de conocimiento. Eh, un tema es, y el llamado de la misión de sabios es fortalecer el tema de conocimiento básico tema de la investigación fundamental y retomo un poco lo que mencionaba ayer el vicerrector de investigación donde demostraba que los focos que está mirando la Universidad Nacional eh, no son muy diferentes a los de misión de sabios, tal vez con dos, dos precisiones fundamentales que metían el tema ciber en tecnologías convergentes, pero el tema de ciberseguridad estaba metido dentro del modelo de la arquitectura crítica del modelo de tecnologías convergentes y un punto que es bastante interesante es el tema de ciencias agrarias que lo meten de alguna forma de, un poco, de una forma más explícita digamos que el tema de eh, ciencias agrarias en misión de sabios uno sabe que está ahí pero digamos eh, no aparece como tan fuertemente el segundo punto es diseñar un plan de gestión de activos y eso básicamente dicen pero eso qué es básicamente los temas de infraestructura compartida y algo que ha mencionado acá en eh, muchas discusiones es que el tema necesita optimizar, el país necesita optimizar sus infraestructuras de investigación. No podemos estar replicando eh, infraestructuras de investigación en todo lado. Tenemos que generar mecanismos que permitan el trabajo conjunto y, sobre todo, que emprendedores y tipos de empresas puedan acceder fácilmente a esas infraestructuras de investigación, que tengan eh, un fin social, un bastante más amplio. Y obviamente un tema de financiamiento basado al tema de centros e institutos de investigación. Entonces, ese es como también un llamado fundamental de Misión de Sabios, cómo fortalecer esas, infraestructura, esas infraestructuras. Y al final, solo una breve reflexión sobre el tema de las alianzas. Eh, lo mencionaban ayer. Y ya que estamos en casa, pues lo podemos decir, dos alianzas, eh, las apuestas más grandes que se han hecho en investigación de energía están acá, eh, Alianza Energética 2030. Si miran, eh, digamos, eh, este ejercicio fue post anterior a Misión de Sabios, digamos, a, a inicio de Misión de Sabios, pero está ya muy orientado al foco de energía sostenible. Eh, los drivers son los que menciona el, eh, el ODS 7. Entonces hablamos de... Diversificación de canasta energética y eficiencia energética. En ambas, eh, tanto en la Energética 2030, que llega acá en la Universidad Nacional C de Medellín, aparece el tema de biomasa y pues lo mencionas porque Farid es el director del grupo, el proyecto 4, que es el de, tema de poligeneración. Y en Seneca, que digamos, fue financiado seis meses después, también el tema de biomasa aparece. Eh, vía proyectos que se están haciendo en el Valle del Cauca para densificación de los temas de los residuos de la industria de caña, también mirando la valorización, valorización de residuos acá en Medellín y aprovechamiento, por ejemplo, de en frigoríficos en el tema en el departamento de Córdoba para generar energía y también también el tema de captura de CO2 unido a ese tipo de cosas para producir gas natural sintético que de alguna forma es interesante como una alternativa que surge para el tema de hidrógeno sobre todo en temas de almacenamiento que es tan complicado creo que hay un gran nivel de eh, concreción digamos ahí se han venido dando pasos eh, de alguna forma a veces quisiéramos ir más rápido eh, digamos, son de los grandes retos que tiene el, un ministerio nuevo por fortalecerse. Y simplemente eh, finalizar es como con lo que es el gran sueño: esa apuesta de país para que la biodiversidad, esa biomasa, a través de ciencia y conocimiento, se conviertan realmente en una palanca de desarrollo eh, económico, obviamente de, con las consideraciones de sostenibilidad que. Eh, requiere y pues esto era lo que tenía que señalar obviamente después ahí eh, por el periodo que estamos pasando creo que muchas de las preguntas de la comunidad es que va a pasar con estos procesos de dentro que uno tiene que mirar siempre ser como optimista y dice hay suficientes bases de lo que el país ha construido que va a ser muy difícil que las eh, prioridades cambien radicalmente a veces lo que pueden cambiar son algún tipo de énfasis en un punto más que en otro, pero uno pensaría que esto, eh, la vía como que ya está armada y digamos, el reto para ustedes es alrededor de entender cómo está la arquitectura del sistema, a ver cómo se aprovechan estas, que me parece una idea maravillosa, el tema de formar redes de conocimiento, es importante, el tema de aprovechar sinergias que ya no estamos solos y que tenemos un trabajo muy grande delante de nosotros. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Sí, claro, profe, por supuesto. Tenemos alguna pregunta para el señor Yesid, quien hoy está representando a Minciencias. Este es un espacio abierto a todo tipo de intervenciones. Adelante. Eh, tengo una pregunta en el, la estructura de gobernanza del, del, del sector energético en Colombia y la quiero hacer antes del domingo de votaciones, pues, en el panorama anterior. Eh, y esa es la primera pregunta: ¿cómo es la gobernanza? Así súper rápido. Y esa pregunta la hago porque quiero enlazar el PROURE: ¿qué papel juega el PROURE? ¿Qué tan relevante es? ¿Y cómo está eh, metido el tema de biomasa dentro del PROURE? ¿El PROURE hace, hace sentido a lo que se espera de biomasa eh, en esta transición energética o le faltó eh, darle mayor relevancia? De pronto tal vez lo único que se me olvidó mencionar es que con esta iniciativa de Ecopetrol, eh, digamos, por primera vez logramos también una alianza en esos convenios que se firmaron con Ecopetrol. Realmente también están firmados con el Ministerio de Minas y Energía. Y básicamente, ¿por qué era el tema? Porque el Ministerio saca la ruta de hidrógeno y ya se venía trabajando en este tipo de cosas. De alguna forma sí hay una concatenación de esfuerzos en ese sentido. Y el otro la otra sombrilla es el comité de transición energética. No lo mencioné, pero digamos, el COMPES, eh, digamos, eh, a todas las instituciones del Estado nos fijan compromisos. Hay mucha gente que dice que un COMPES es un saludo a la bandera. Pues les tengo una mala noticia, pa, al menos para nosotros. No es así, porque dicen, si el COMPES le dice, tiene que hacer tal cosa, las oficinas de planeación le van a decir, en el COMPES le dice que usted tiene que hacer tal cosa, tiene que presupuestar recursos porque eso lo tiene que hacer. Entonces, digamos, el COMPES tiene eh, un compromiso muy fuerte hacia el Ministerio, hacia el tema de hacer una agenda de investigación que responda a las prioridades COMPES, que deben ser acordadas con el Ministerio de Minas. Eh, obviamente, también hay una concatenación con EcoPetrol, porque EcoPetrol cada vez juega un papel más importante en el sector energético, digamos, por el tema de hacia dónde está empezando a mirar y hacia dónde está entrando a migrar. Entonces. En ese tipo de aspectos sí hay un tema de coordinación. El, lo que les decía, el marco de inversión fiscal también obliga a los ministerios a tomar acciones, eh, digamos y sobre todo compromisos de inversión en ciencia y tecnología. El Ministerio de Minas lo hace a través del Fenoge, pero digamos tampoco se descarta, digámoslo, este tipo de trabajos que se vienen desarrollando, que hidrógeno es una primera línea por estos tres años de, de trabajo, pero digamos con ellos tocará seguir trabajando ese tipo de temas porque esas metas de producto pues también nos obligan compromisos a nosotros y esas convocatorias que se saquen o esa agenda de investigación tiene que responder a las prioridades del que están fijadas en el COMPES. Alguien tiene otra pregunta para Yesid para mi ciencia, si él nos ayuda con la respuesta. Oh, bueno. Yo aprovecho tu, tu charla y la hemos comentado mucho, muchas veces con María del Pilar y, y algunas veces con Manuel también. ¿no? Yo creo que esa visión que has presentado y tú me corriges, yo creo que es una visión que nos está mostrando que vamos en camino hacia una nueva empresa. Yo creo que las empresas existentes, pues muy bien, han hecho su tarea. Pero yo creo que si queremos verdaderamente transformar a Colombia, tenemos que pensar en una nueva empresa que verdaderamente entienda el proceso de investigación, el proceso de desarrollo y, y de, de alguna manera genere, pues, esos todos esos empleos, eh, todas esas innovaciones, toda esa creación del conocimiento. No sé si tú lo compartes. Pues de acuerdo y vuelvo lo digamos mi visión está muy permeada por sector energético eh, digamos cuando se empezó a hablar del tema de transición energética hace como unos 10 años eh, digamos lo que se veía por parte de expertos es que esto significa nuevas empresas nuevos modelos de negocio eh, digamos es un revolcón al, a un sector que era muy práctico, que tenía una inercia muy grande y, y digamos de alguna forma ya se está viendo Digamos, eh, muy seguramente eh, nuestro sector energético al 2030 será muy diferente y en el 2050 va a ser radicalmente diferente a lo que tenemos ahora. Y digamos, las empresas que lo saben y que son conscientes están empezando también inclusive a modificar sus formas de hacer negocios. Lo están haciendo, porque el que no lo haga, pues va a desaparecer. Pero también da la oportunidad para crear nuevas empresas. Entonces, el tema de la cuarta revolución industrial abre unas, eh, y tal vez eh, María del Pilar, que estuvo en esas discusiones, lo pueda mencionar: las discusiones con Orlando Ayala, cuando propone ese sistema de arquitectura crítica, es porque realmente el papel que pueden potencializar ellas es bastante grande. Digamos, el tipo de empresas va a ser totalmente diferente. Entonces, creo que eso sí es un. Son temas que normalmente se tendrán que dar. Eso no quiere significar que las empresas tradicionales vayan a desaparecer, simplemente que también tienen que tomar sus procesos de, de modificaciones y adaptarse al mercado. Y creo que, pues, eh, eh, no creo que ninguna sea como esté obviando ese, ese tipo de temas. Deben estar haciendo sus estudios y sus trabajos para adecuarse a esos espacios. Eso es, es normal que se dé. Pero digamos, creo que el gran crecimiento y uno lo que espera que el país, su gran fuerza económica, sean esas pequeñas empresas, pero que no sean esas microempresas que mencionaban en las cifras de ayer, que son números abismales, pero no se ven, ¿no? Entonces, digamos que pudiéramos avanzar hacia más al concepto de pequeñas y medianas empresas como se tienen en Europa, que una PYME de allá es lo que podríamos hallar una empresa mediana acá. Ese es como el digamos, es lo que uno se sueña y uno esperaría ver. Muchas gracias, señor Jessit, y a Mis Ciencias por aceptar la invitación a este encuentro. Yo le quiero dar la bienvenida ahora al doctor Manuel García Pérez. Él viene con la charla Futuro de los Nuevos Combustibles. El profesor Manuel es docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas Biológicos de Washington State University, postdoctor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, postdoctor del Departamento de Ingeniería Biológica y Agrícola de la Universidad de Georgia y PhD en Ingeniería Química de la Universidad Laval en Quebec. Bienvenido, profesor Manuel. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por por la oportunidad de hablarle del trabajo que hemos estado haciendo para sobre todo crear una visión de cómo podemos avanzar en la producción de combustibles alternativos para la producción de eh, pa, alternativos para la industria de la aviación. El trabajo que voy a presentar hoy ha sido eh, desarrollado fundamentalmente por algunos de mis estudiantes, Abitancil, Eidan García y también con la contribución de eh, profesores como Michael Cobb, Shan y Conversaciones con, el, con nuestros amigos de los laboratorios del gobierno norteamericano. Entonces, la próxima, eh, Oh, lo tengo acá, perfecto. Entonces es importante comprender por qué estamos. ¿Cuál es el mayor driver de, de What is the main driver of our problems today? And the mayor driver is population growth. We're going to have in the next year, although we already have a peak in terms of the acceleration. Of the growth of population, population will continue growing till actually getting into close to 11 billion people at the end of the century. And again, that increase in population will mean that there will be more demand for energy and also people will like to have higher quality of living. So we need to be thinking every time we talk about energy about these perhaps five new billion people that at the end of the century will need more energy. Not only the ones that we have today, but also those at the end of the century, and those people will be born mostly in Africa and in Latin America. We are not going to have population growth in North America. We are not going to have population growth in Europe. China is decelerating dramatically their growth, so most of these are people in Latin America and in Africa that we need to be, we need to be thinking about them. And it's not only growth in population; is are people that want to get out of poverty. No es un problema solamente del aumento poblacional, también es un problema que tenemos miles de personas o millones de personas que quieren salir de la pobreza. Y eso significa que en la medida que avanzan en la escala, consumen más. Y no se le puede negar, por ejemplo, a un habitante de África que tenga una aspiración de un nivel de vida más alto. Eso no podemos negarlo. Por lo tanto, es crítico que pensemos que hay esos nuevos 5 billones de personas que van a requerir nueva energía y que por lo tanto tenemos que estar pensando en cómo lo vamos a proveer. Por otro lado tenemos una industria petrolera que está en crisis y eso hay que decirlo, la industria petrolera está en crisis. Por, por los, en los últimos prácticamente más de casi 20 años no hemos logrado incrementar la producción de crudo ligero convencional en el mundo. Todo el aumento de la producción de crudo se ha hecho a crudos pesados. Y eso significa más contaminación, significa más costo. Es decir, ya no hay posibilidad para la industria petrolera de continuar avanzando y proveyendo el petróleo que se necesita. Es decir, eso es una realidad. No es que la podemos eliminar, no la podemos eliminar, es que ya, ya no da más. Es decir, la industria petrolera ha llegado a su límite y, y la única forma de continuar creciendo es con las tar sand de Canadá, con el fracking de los Estados Unidos y cada vez con petróleos más y más difíciles de extraer. Es decir, en realidad tenemos una situación de crisis en la industria petrolera. Ya no estamos construyendo más refinerías. Prácticamente el número de refinerías que tenemos hoy, el mismo número de refinerías, es decir, estamos en una situación de crisis, aunque no lo digamos. Y bueno, cómo hemos cómo hemos logrado avanzar, pues ha sido el fracking, ha sido los petróleos pesados lo, lo que nos ha ayudado. So how have we been able to grow? It has been fracking. It has been heavy oils. What has allowed us to llegar to this point? But again, the path forward, these five new billion people in, that need energy, we don't know how we're going to provide that. And we need to be thinking on that. So, those that believe that they want to eliminate the petroleum industry, don't even think about that. Petroleum industry is already on their maximum. We need to be thinking in a new industry that will provide for those new people that need to grow. And again, all of that together with the fact that by using fossil fuels we are increasing the concentration of co2 in the atmosphere and that is resulting global warming so we have clearly many many problems that are coming together that need to be somehow solved and the solution really requires it's not anymore a blend i, I think we need to be aware we're changing a paradigm if the previous generation could think in a technology that will solve everything that's not possible today anymore today we need a blend of technologies that gradually will allow us to grow to this path to the end of the century where hopefully we're going to stabilize in terms of population numbers now not not everything is bad i would say that if the if the energy industry did very poorly the agriculture industry did extremely well yo debo decir que si la industria energética no lo hizo nada bien la industria de la agricultura fue extraordinaria el incremento en productividad que se logró en la, en la agricultura fue extraordinario la producción de fertilizantes y la producción de y el incremento de la cantidad de granos y productos agrícolas por hectárea es realmente todo un milagro. Sí, y esto que vemos aquí del año 1940 hasta ahora, hemos casi que aumentado en, eight, en ocho veces la productividad por hectárea. y eso no hablamos porque generalmente nada más que hablamos de lo malo, pero realmente la agricultura ha sido la estrella. En, en, en términos de, de, cómo ha, de cómo ha estado eh, 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 produciendo alimento para alimentar más personas, y todo eso gracias a los fertilizantes y a, por supuesto, a la selección de plantas eh, que tengan mayor capacidad de producción. Debido a este incremento en la producción de granos, eh, because of this increase in, in grain production, particularly in corn, we see that this, part of this excess in production of corn has gone to produce fuels, en este caso, etanol. Now production of ethanol was again the result of a crisis in the petroleum industry. The petroleum industry could not continue producing or, or selling their fuel because they didn't have octane enhancers, and the only alternative was ethanol. La, la, la industria de etanol se produce o, se de, o crece gracias a dos factores fundamentales: había maíz disponible y por otro lado la industria petrolera estaba en crisis. No tenía un, una manera de aumentar el, los, el el octanaje de la gasolina. Y la única forma era el etanol. Por lo tanto, tuvo que abrirse, y bueno, 10% y estamos dispuestos a pagarlo a un precio más alto porque las definitiva no tenían ninguna opción. Ahora, es importante ver que una gran cantidad del de el, el maíz se utiliza para alimentación de animales, fundamentalmente el livestock, las vacas, los pollos, etc. Y hay que decir que si usted quiere saber el futuro, eh, ok, Okay. ok, I will then go only in Spanish. Ok, so the translator can. can, can. Ok, eh, 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 eh. vamos a ir solamente en español. Ok, entonces, la, si usted mira lo que está pasando en las escuelas primarias de los Estados Unidos y en muchos países desarrollados, a mi hija le están diciendo que comer carne es malo y que yo soy éticamente reprobable porque me alimento con carne. Significa que el consumo de carne en los próximos años, en los próximos 10, 15 años, va a comenzar a reducirse globalmente y vamos a ver ese tipo de movimiento ético contra los animales. Por lo tanto, vamos a seguir viendo un exceso en la producción de granos que puede ser utilizado para producción de combustibles de avión o de, de combustible. Todo esto aparejado de que vamos a tener una reducción en la cantidad de gasolina que se utiliza porque estamos electrificando los autos y por lo tanto hay un exceso también en la producción de etanol. Es decir, que vamos a tener mucho etanol que no vamos a saber qué hacer con ese etanol en los próximos años y eso es también un, una fuerza que en el caso de Estados Unidos es muy importante porque tenemos un lobby muy importante en agua eh, todos todo los grupos agrícolas que producen eh, el maíz ahora qué pasa con los combustibles combustibles diésel el combustible diésel pues evidentemente sí va a continuar aumentando y tenemos un problema con los combustibles de avión aunque no es muy grande la cantidad de combustible que se utiliza en los aviones, sí tenemos la dificultad. Cuando usted compra un avión hoy, ese avión lo va a utilizar por los próximos 30 años. No hay posibilidades de reemplazar la flota de aviones, por ejemplo, por eh, electrificarlas. Incluso no existe la tecnología hoy para hacerlo. Por lo tanto, en los próximos 30, 40 años, eh, vamos a seguir viendo que los aviones van a ser muy similares a los aviones que tenemos hoy y van a seguir consumiendo el mismo tipo de combustible que tenemos hoy. Por lo tanto, es importante, sobre todo para la industria de la aviación, la industria de la aviación está buscando la manera de, de mantener su contrato social. Si yo escucho a mi hija y, y, y lo que me viene diciendo mi hija, ella quiere viajar mucho por el mundo. Lo que significa es que la industria de la aviación va a continuar creciendo y más ciudadanos van a seguir utilizando los aviones, a pesar de todos los medios. Por lo tanto, la industria de la aviación necesita mantener su contrato social. Y la única forma de hacerlo es asegurándose de que reduce el, el, el impacto ambiental que tiene. Ellos, la industria de aviación sabe que si no reduce su impacto ambiental, en algún momento la sociedad va, le va a decir: pare aquí porque usted ha roto el contrato social que tiene con nosotros. Por otro lado, es un mercado bastante interesante porque la gran cantidad son un pocos proveedores en un número pequeño de instalaciones, sobre todo en los aeropuertos grandes. En Estados Unidos, en es un número. Eh, eh, un número de 10 aeropuertos pueden consumir el 80% de todo el combustible y, por supuesto, es una industria que está aumentando, consigue, eh, continúa creciendo. Ahora, cuando hablamos de biomasa y tendemos a poner la biomasa en el mismo paquete que la energía eólica y la energía solar, yo les digo, por favor, no lo hagan. La biomasa tiene, es la única fuente de carbono verde, es decir, es el único mecanismo que nos dio la naturaleza para tomar carbono de la atmósfera y convertirlo en una forma que luego pueda ser utilizado. Los electrones que vienen de energía solar e eólica son muy interesantes pero no resuelven todo el problema que tenemos. Tenemos un problema de emisiones de dióxido de carbono que la única que nos puede ayudar a resolver es la biomasa. No tenemos ninguna otra alternativa que no sea la biomasa. Los electrones no pueden ayudar sobre todo a que ese grupo de personas que necesitan energía puedan tener energía, pero vamos a seguir utilizando petróleo en cantidades importantes y eso significa de que vamos a tener, de que vamos a seguir aumentando la cantidad de CO2 que, que se emite a la atmósfera y, por lo tanto, necesitamos mecanismos para reducir esta cantidad que se está eh, eh, llevando, eh, 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 enviando a la atmósfera. Y la biomasa es nuestra única fuente. Ahora veamos acá cuál es el problema que tenemos eh, en, te en términos de costo. La biomasa nos está costando 30 centavos. Es 0.3 centavos por megayul, el gas natural 0.23, muy barato el gas natural. Los combustibles de avión es 1.4 centavos por megayul y la electricidad es 1.1 centavos por megayul. Es decir, que existe todavía un diferencial que nos permite pensar que tal vez utilizando la biomasa podemos producir combustible de avión de una manera económica. Ahora, la naturaleza almacena el carbono fundamentalmente en, en términos de biomoléculas. Y estas biomoléculas son biomoléculas oxigenadas. En este caso tenemos la sucrosa, los STARS, los triglicéridos, la celulosa, la lignina y la hemicelulosa. Y nuevamente quiero hablar del término oxígeno, porque el hecho de que la biomasa tenga oxígeno es muy importante, porque crea disadvantage. es de... de, de, de desventajas, se crean desventajas comparado con otras potencias eh, eh, fuentes potenciales para la producción de combustibles de avión. Por lo tanto, es importante recordar que tenemos estas biomoléculas que están acá, pero si usted ve, tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos son las moléculas biológicas que tienen la menor cantidad de oxígeno, por lo tanto, tienen, por supuesto, una ventaja competitiva con respecto a las otras de cómo vamos a producir los combustibles de avión. Ahora, ¿Cuál es el problema de la producción de combustibles de avión? Es que la naturaleza del producto final es prácticamente fija, no se puede cambiar, porque no podemos cambiar las turbinas de los aviones, no podemos cambiar el sistema que los va a utilizar. Por lo tanto, cuando cuando pensemos en producir combustible de avión a partir de biomasa, tenemos que pensar en que lo que vamos a tener es una mezcla de hidrocarburos, alcanos, isoalquenos, cicloalcanos, aromáticos en una proporción más o menos definida porque se diseñaron los motores para esas condiciones, que tiene que cumplir un número de normas ASTM, y que cuando utilizan en los aviones, no solamente el combustible, no solamente un avión, algo que se utiliza para eh, darle energía, también es un tema que enfría, eh, se ha utilizado, eh, si tiene un número de funciones en el avión que tiene que cumplir. Y por, lo tanto, y por lo tanto, es importante, y también tiene, por supuesto, un, ciertas características del número de carbono, entre 12 y 16, átomos a, a de carbono y tiene cierta distribución. Por lo tanto, estamos en una situación de que queremos producir un tipo de producto que no podemos modificar a partir de un material que es muy muy diferente a la, al material del de, 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 de producto inicial. Ahora, para usted poder llevar combustibles de avión al mercado, es necesario que sea aprobado por el ACET ASTM y el ASTM tiene un número de etapas que usted tiene que seguir desde el momento que tiene el producto hasta que lo... Y, y en cada una de esas etapas, bueno, se consumen varios cientos de toneladas de combustible para hacer las pruebas y asegurarnos de que no haya ningún problema en que eso en, en que suceda. Hasta ahora tenemos siete combustibles o siete tecnologías que han sido aprobadas, que los, con un cierto nivel de, de mezcla con combustible convencional y combustible eh, alternativo de avión que han sido aprobados, como por ejemplo, en este caso, tenemos el F HIFA que es el hidrotratamiento de las grasas y por supuesto que eso es relevante para la industria colombiana de la palma de aceite estamos hablando por ejemplo Fisher Trop que es clasificación Fisher Trop aunque hay otros mecanismos estamos hablando del alcohol to jet que es muy importante si queremos convertir el exceso de etanol que tenemos en el mercado en combustibles de avión y por lo tanto como les digo tenemos un número de tecnologías que producen un producto que es aceptable no es un problema del producto. Ahora, cuando cuando pensamos en cómo se convierte la biomasa en estos combustibles de avión, generalmente hoy tenemos dos mecanismos. Una, eh, inicialmente se rompe la molécula, la macromolécula, la celulosa, se rompen en moléculas más pequeñas que luego se elimina el oxígeno. Ese es más o menos el mecanismo que tenemos hoy para la producción de combustibles de avión. Y como vemos aquí, como vemos en esta figura tenemos generalmente tecnologías para ir de prácticamente cualquier tipo de biomasa a combustible de avión. Esencialmente, tenemos plataformas a partir de lípidos, a partir de azúcares, a partir de, de, de sin gas, a partir de biocruz. Como les digo, se depolimeriza, se llega a estos intermediarios y luego se tiene una, una conversión secundaria en la que vamos de estos intermediarios a el, los productos de, de combustible. Es decir, tenemos alternativas. Ahora... ¿Qué es lo que vamos a discutir ahora? El problema aquí es una cuestión económica y cómo hacemos para producir combustible de avión a un valor que sea que sea eh, 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 competitivo. Ahora, ahora hay que pensar una cosa. El problema del que estamos aquí no es un problema puramente económico. No estaríamos hablando de esto si no hubiera un problema ambiental. Por lo tanto, lo que estamos hablando es un problema económico que tiene un trasfondo ambiental y que tiene que de alguna manera ser utilizado en el análisis. Pero vamos a ver fundamentalmente el problema económico de la producción de, de, de combustibles de avión. Y bueno, en este caso, nosotros lo que hicimos fue que utilizamos seis tecnologías, hicimos balance más energía, análisis técnico económico, y simplemente nos observamos que en el caso de las tecnologías HIFA, es decir, de, de hidratamiento de, de aceites, los costos de producción estaban entre 1.150 y 1.500 dólares por tonelada, por toneladas métricas. En el caso de los combustibles que se producen a partir del hino celulosico, estaban entre 2.000 y 5.000 toneladas dólares la tonelada. El costo actual de la, de, de, en el mercado es de 400 a 900 dólares la tonelada. Ahora, la pregunta es cómo ir de estos precios tan, de producción tan altos a este precio que es el precio del mercado hoy. Hoy es posible, con el tipo de incentivos que tenemos en el mercado, ir desde 1.100 hasta 400 dólares a tonelada, porque tenemos suficientes incentivos, al menos en los Estados Unidos, para producir combustible de avión. Sin embargo, no es posible romper esa diferencia con un producto que estemos produciendo a 2.000 dólares a 5.000 dólares. No, los incentivos no son suficientemente grandes como para romper esa diferencia. Por lo, tanto, por lo tanto, tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué no hemos logrado llegar a tecnologías que estén cercanas a los costos de producción? Y cuando vemos que hacemos el plotting del de costo del feedstock con el, el mínimo fuel selling price, el precio de, de venta, vemos que se puede llegar a una ecuación, esa línea es una ecuación muy sencilla, que dice que el mínimo fuel selling price es el precio de la materia prima, el, 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 el costo de conversión dividido por la cantidad, el yield de producto, que es cuántos kilogramos de producto yo obtengo por kilogramos de biomasa que utilizo. Cuando yo veo cuál es el valor, discúlpeme, cuál es el valor del de costo del de alimentado, pues en biomasa es en 20 dólares la tonelada. Si es lípido, puede ser 400 dólares la tonelada. Y si el costo de conversión en general está entre 160 y 400 dólares la tonelada, pues, eh, eh, dólares por eh, tonelada de, 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 de alimentado, y el yield de producto es realmente el problema. Si usted mira el yield de producto a partir de lípidos, su yield de producto es mayor de 80%. Si usted mira el yield de producto a partir de los compuestos linocelíficos es entre 9 y 23%. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es que yo tengo esa gran diferencia de yield? Bueno, la gran diferencia de yield se obtiene porque usted tiene en un caso un alimentado que tiene mucho oxígeno, que, le, que tiene que pagar por eliminarlo, y en el otro caso comienza con un alimentado mucho más caro, pero que no tiene oxígeno y por lo tanto es mucho más barato eh, 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 producir el combustible de avión. Ahora... De aquí al 2030, Estados Unidos tiene, un, número, tiene un, un reto de producir una cantidad de galones de combustible de avión. Hasta hasta el 2030, nuestro casi todos los combustibles de avión que se va a producir alternativo en Estados Unidos va a venir a partir de grasas, es decir, grasas puede ser lípidos, es decir, grasa. Y el reto que tenemos hasta el 2030 es aumentar la producción de lípidos. No hay un problema tecnológico. Para, para cumplir con nuestros retos hasta el 2030, excepto colectar los lípidos y producir más lípidos. Del 2030 al 2050, para lograr llegar al nivel de producción de combustible de que se requiere en Estados Unidos para cumplir con los objetivos de la industria de la aviación, tenemos que desarrollar tecnología a partir de los lípidos celulósicos. Y eso es lo que voy a hablar ahora. ¿Cuál es la posibilidad real que tendríamos con los lípidos celulósicos de llegar donde queremos llegar? Y hay que entender que bueno, que, que cuando que cuando se hace en los esquemas actuales, usted llega a un intermediario y luego de oxigena Lo que se ve en esta figura es que el precio del intermediario es generalmente muy similar. La depolimerización no es el problema. El gran problema de la producción de combustible en avión es cómo usted elimina el oxígeno. Y lo puede eliminar de dos formas. Lo puede eliminar eh, como CO2 o lo puede eliminar como agua. Desde el punto de vista de GIL, de productos, es mucho más eh, eh, deseable que usted elimine el, CO2, el oxígeno de la biomasa en forma de agua. ¿Por qué? Porque el carbono pesa mucho y usted lo que vende es carbono. Usted se puede hacer la pregunta, bueno, ¿cuál, ¿qué cantidad de productos yo debería producir para llegar al, al precio de, de mercado que tenemos hoy? Pues bueno, en este caso, eh, eh, si vemos la ecuacióncita abajo, muy sencillo 65 dólares la tonelada, 300 dólares el, el, el coste de conversión dividido el, eh, el precio de mercado, que son 600 dólares la tonelada, deberemos estar, necesitamos tecnologías que lleguen al menos a 61% de conversión. Es decir, sin ningún tipo de incentivos, sin ningún tipo de incentivos en mercado. Si la tecnología tiene que competir con el petróleo hoy, debe ser capaz de, de, de llegar a 61% del costo de producción. de luego, no es necesario porque como tenemos un número de incentivos, es muy probable que podamos competir con 30, con 40% de costo de producción. Pero desde el punto de vista económico, netamente hablando, hay que llegar a 60 y tanto. La pregunta es, bueno, es que es posible. Esto es un análisis muy sencillo en el que tenemos una tecnología agnóstica aquí. Tenemos la biomasa, como producimos nuestro combustible avión, eliminamos el oxígeno en forma de agua, introducimos todo el hidrógeno que necesitamos. De unidades unidad de steam reforming, aquí tenemos la composición de biomasa, aquí tenemos el análisis elemental del combustible que queremos producir. Y bueno, realmente, eh, si vamos a producir, por, sobre todo, eh, 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 compuestos eh, eh, parafínicos, eh, eh, aromáticos, pues podemos producir hasta 54%, y si vamos a producir alifáticos, hasta, 5, hasta 60%. Si estamos cercanos, pero, pero tendríamos que producir todo el carbón de la biomasa, tendría que ir al combustible que queremos producir. Es decir, es muy difícil. Que la tecnología, sin embargo, como tenemos la, la, las ventajas potenciales de la producción eh, eh, de los incentivos, podría ser que podamos llegar. Ahora, vamos a hablar, hasta ahora hablé un poquito solamente del punto de vista económico, puramente económico, pero la producción de combustible de avión alternativo y, y la industria que estamos desarrollando ahora, no es solamente una industria que puede ser basada en la idea solamente económica, tiene que desarrollarse en una zona que está entre, entre los, las limitaciones que le dan la parte ambiental, la parte económica, la parte logística y la termodinámica. Es decir, estamos desarrollando una industria que, a diferencia de la industria que se desarrolló el siglo pasado, no es una industria que solamente va a vivir de, de su beneficio económico. También tiene que recibir, o si no, no hablaríamos de ello, tiene que recibir algún tipo de incentivo por servicios sociales y servicios ambientales que la industria pueda... Pueda proporcionar. Bueno, tratando de refinar un poquitico más la ecuación que, 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 que teníamos allí, tratamos de tener un modelo agnóstico de tecnología. Y dijo, bueno, si tenemos la biomasa, tenemos gas natural, hidrógeno y power, y tenemos eh, combustible de avión y otros productos, aquí tenemos algunos costos, ¿sería posible ajustar los datos de literatura? Recuérdese, un análisis técnico económico le puede costar a usted un año completo poniendo datos, introduciendo datos y al final. La pregunta es, ¿para qué tanto trabajo? Lo que hicimos acá fue que utilizamos 50 datos de estudios técnicos económicos y tratamos de ajustar los datos a esta ecuación tan sencilla y al final lo que tenemos es una ecuación de este tipo, que dice que el costo de producción del combustible es el costo de biomasa, este es el costo de conversión, 300 dólares por tonelada, y es muy similar al costo de toda la industria química. Toda la industria química el costo de conversión es entre 200 y 400 dólares por tonelada. Por lo tanto, no hay nada extraño en lo que estamos proponiendo aquí. Eh, eh, lo que sí vimos aquí está el costo del gas natural que utilizamos, el costo del hidrógeno que compramos, el costo de la producción de, de oxígeno que podemos producir. No, lo que vimos fue que tenemos un problema para ajustar el costo de eh, en las tecnologías que utilizaban el electrólisis. Tenemos un problema para ajustar el costo de la tecnología. Por lo tanto, fue necesario introducir un nuevo factor que es el costo de la electrólisis. Aquí y el costo, eh, por supuesto, del power, de la electricidad que utilizamos en el proceso. Pero bueno, con esta, con esta ecuación general, vamos entonces a jugar un poquito a ver qué es posible hacer en el campo, qué tipo de tecnologías pueden ser viables. Ahora, es importante recordar que este tipo de análisis hay que hacerlo también mirando los incentivos económicos. ¿ok? Una tecnología puede ser muy buena desde el punto de vista económico, puede ser muy mala desde el punto de vista ambiental. La biomasa es el campeón. Del punto de vista ambiental, pero es el más malo del punto de vista económico. El gas natural y el plástico son los campeones del punto de vista económico, pero son los peores del punto de vista ambiental. Y por lo tanto, hay que llegar a un compromiso, ver cuál es la solución que no, nos daría mayores eh, eh, alter, eh, alternativas. Y bueno, en este caso, en nuestro análisis, utilizamos las, los incentivos del RIN, que son Renewable Identification Number, y, es, y estos incentivos están muy asociados con el Carbon Intensity. La, 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 la intensidad de producción de, de, del carbono en el combustible que se tiene. Nosotros utilizamos estos modelitos muy sencillos. Este, este es el estado del arte actual, en el cual tenemos las tecnologías tras hidrógeno, el carbono, gran parte del carbono se va, porque algunas tecnologías ni siquiera utilizan todo el carbono. Este es una tecnología ya un poco, un concepto un poco más avanzado, en el que, se, en el, que el oxígeno se va en forma de dióxido de carbono. Consideramos que todo el resto del carbono va en forma de combustible, el yield de producto sube a 34%, el costo de producción es 1.195 y por lo tanto este tipo de tecnología, podíamos llegar incluso, el, el, la intensidad de carbono es muy baja, 3.2 gramos de CO2 por megajoule, el, el RIN que se obtendría es bastante, son 600 dólares por tonelada y al final podíamos tener un producto subsidiado de unos 600 dólares por tonelada. Lo que significa que si somos capaces de convertir todo el carbono que tenemos en la biomasa eh, eh, in, 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 incluso aunque se fuera en forma de CO2, estaremos cercanos. El, 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 el problema de este concepto es que aquí no le introduje oxígeno, que se requiere muchas tecnologías. Y recuérdense una cosa: cada vez que introducen oxígeno a la tecnología, van a pagar por eso, eventualmente, porque es oxígeno que tienen que quitar y eso tiene un costo de producción. Por lo tanto, es muy probable que cuando yo comience a introducir oxígeno para gasificar o cualquiera sea la tecnología aquí, estos precios van a comenzar a aumentar. La otra opción es remover el oxígeno, el remover el oxígeno en forma de agua. Y, trae, y nos traemos el hidrógeno de una unidad de en reforma. El yield nos sube a 55%. Ahora estamos llegando cercano a donde queríamos estar. El costo de producción es de 700 dólares por tonelada. El índice de, de carbono nos subió. ¿Por qué nos subió? Porque estamos utilizando gas natural para la producción del hidrógeno. El, 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 los RIN que podemos obtener nos bajaron y pero sin embargo tenemos un costo de producción de 369 dólares por tonelada que es muy cercano al costo de producción de mercado es decir, estamos por debajo de los 400, 800 dólares del mercado, por lo tanto este tipo de tecnología tiene futuro, en este caso lo que hicimos fue que tratamos de convertir todo el carbono que tiene el gas natural en combustible y nos llevamos todo el oxígeno en forma de agua, el hielo podemos aumentar a 1.2, ¿por qué? porque le estamos adicionando por cada carbono de biomasa un carbono de gas natural, por supuesto, el costo de producción fue muy bajo, incluso este tipo de concepto puede ser viable incluso sin incentivos fiscales. Eh, sin incentivos, eh, por supuesto, el, la, el, 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 el carbon intensity nos aumentó, casi no obtenemos nada de RIN, pero aún así la tecnología es muy interesante. Es interesante ver cómo esta tecnología y esta se compensan. Una, yo mejoro la parte económica, pierdo completamente la parte ambiental, pero llego casi al mismo resultado final. En este caso, tratamos de eliminar el oxígeno en forma de O2 electrólisis. Bueno, ¿qué pasa si tratamos de eliminar el oxígeno en forma de electrólisis? El problema es que la electricidad es tan cara y, por, y, y el costo de la electricidad el costo de la, y el costo de la electricidad es tan cara y la electrólisis también tiene un costo, que aunque tenemos un campo de producto relativamente alto, el costo de producción es alto y aunque el ring es importante, no llegamos al punto que queremos. Es decir, que aunque la electrónica en principio puede ser interesante para remover el oxígeno, realmente el costo no justifica la ventaja ambiental que nos puede dar. Y en el último caso, bueno, ¿qué pasa si yo ayudo un poco con metano? Aquí puedo reducir, puedo aumentar el yield de producto, puedo reducir el costo y aún así todavía me quedo un poco por encima de donde tengo que estar. Hay otro tipo de concepto, que es el concepto en el cual yo tomaría ventaja de, de, de un producto que no tiene oxígeno, como el gas natural, y pero mi tecnología sacaría carbono del sistema. Y esto es muy interesante, porque me permitiría a mí eh, tomar, eh, eh, utilizar la ventaja competitiva que me da la biomasa, que simplemente que es un carbono verde, y al mismo tiempo compensar por su debilidad desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la debilidad económica que tiene la biomasa? Es que ella simplemente, pues, pues el yield va a ser bajo porque hay que remover oxígeno. Y este tipo de tecnología, por supuesto, eh, 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 aquí tenemos un yield de producto, el costo de producción nos baja, Estamos entonces, un, un, eh, tenemos un, 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 un carbon intensity bastante interesante y podemos tener algo de ring y aún así llegamos casi al mismo punto final. ¿Qué significa esto? Significa que en el desarrollo de este tipo de tecnología es muy importante el, el regulatory frame, el, el ambiente que tengamos. Porque en de ese regulatory frame, usted puede tener, usted puede tener tecnologías que le ayuden, que, sean, que, que le den, eh, que en dependencia del país en el que usted se encuentre, la tecno, las tecnologías pueden ir, desde tecnologías que tomen ventaja del aspecto económico, por ejemplo, que no sería la biomasa, por ejemplo, utilizar plásticos o, o, o gas natural para producción de combustibles de avión. O podríamos ir a circunstancias como en los Estados Unidos, en las cuales eh, el aspecto, eh, como tenemos tanto incentivo desde el punto de vista ambiental, la, la parte de la biomasa comienza a ser más competitiva. Por lo tanto, no se habla o no se puede hablar, en este caso, de una tecnología que sea única para todo el mundo. Depende fundamentalmente del campo regulatorio que usted tenga y de qué tipo de incentivo usted le dé. En Estados Unidos, una tecnología funcionará mejor. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? porque no podemos fiarnos del campo regulatorio, porque puede desaparecer, está ligado a lo político, por lo tanto es importante desarrollar una tecnología que sea capaz de sobrevivir. Por ejemplo, sabemos que es importante que sobreviva los primeros cinco años. Si tenemos un, un ambiente regulatorio positivo y me permite ir solo cinco años, ya sé que después, como yo he amortizado tanto capital, la tecnología puede seguir sobreviviendo, pero no podemos tener una tecnología que solamente sobreviva, de, de, solamente sobreviva a partir de de los incentivos ambientales, porque puede evidentemente llegar un momento que desaparezca. El punto que yo les quiero decir acá es que eh, esto que estamos observando aquí es una biorefinería. Evidentemente lo que tendríamos, lo que estaremos pensando es refinerías de petróleo que van a ser readaptadas para utilizar biomasa, para utilizar plástico, para utilizar una gas natural y entonces poder llegar a combustible. Es decir, estamos pensando que el futuro de la biorefinería será la misma refinería que usted ve hoy, pero una refinería que va a ser capaz de, de alimentarse con más tipos de alimentado y que incluiría, por supuesto, la biomasa que, como les digo, es nuestra gran reina y, muy importante, este elemento que nos permite sacar carbono verde y acumularlo en el suelo. Y es por eso que nos gusta tanto el biocarbono. El biocarbono es tan importante porque es una manera de estabilizar el carbono de la biomasa y de, de alguna manera, eh, eh, compensar las debilidades ambientales que podían tener alimentados que están muy próximos al combustible de avión. Ahora, quisiera hablarle unos cinco minutos de un proyecto que estamos comenzando en la Universidad del Estado de Washington. Este, eh, nosotros somos parte de un centro que se llama ASCEN y este es un centro que Washington State University y el MIT dirige, eh, somos los directores. Es un centro de investigación asociado al Federal Aviation Administration. Por lo tanto, nosotros nuestro trabajo es asegurarnos de que la industria de la aviación continúe teniendo el contrato social. Es decir, nosotros estamos trabajando para que la industria de la aviación continúa a operar y que, evidentemente, eh, no, no, eh, a mejorar nuestros aspectos ambientales. El centro tiene un número de objetivos. La misión del centro, pues, se, a, se enfoca a mejorar los motores de los aviones, se enfoca a mejorar el sistema de combustión, se enfoca a ver los aspectos de sostenibilidad y la única alternativa que tenemos es cambiar el combustible. Realmente, la industria de la aviación no va a poder, no va a poder compensar el incremento que creemos que, eh, eh, de otra manera, si no es trayendo combustibles que tengan un menor eh, carbon intensity index. Y también, por supuesto, trabajamos en aspectos relacionados con la salud, como, es, como, como son el sonido de los aviones, etc. Como parte de eh, este, este proyecto hemos estado trabajando en los últimos cinco años en un proyecto que se llama Ascent One, que fue tratar de ver la, el potencial que tienen los Estados Unidos de producción de combustible de avión. Nosotros trabajamos mucho en la parte las partes tecnológicas, eh, pero otras universidades han estado desarrollando metodologías para el análisis de, de, de dónde se pondrían las biorefinerías, cuál sería la, la cadena de suministro, todo el análisis eh, económico. Es decir, hemos desarrollado muchas herramientas para el diseño de una bioeconomía regional. Lo que, lo que estamos proponiendo en este proyecto, que es ASCEN 93, es que vamos a tratar de utilizar las herramientas que desarrollamos para los Estados Unidos. Poner a disposición de nuestros international partners, es decir, Latinoamérica, Asia y África, para poder evaluar cuál es la capacidad que, tendrían, que tendríamos en, en el mundo de producción de combustible de avión. En el caso de WSU, nosotros vamos a dirigir a Latinoamérica, vamos a dirigir el estudio con Latinoamérica y el primer año vamos a comenzar, por supuesto, con Colombia, porque es por las amistades que tenemos en Colombia, y vamos a, a Ecuador y la República Dominicana. La idea es crear un grupo de trabajo en Colombia, por supuesto, lo que queremos es traer las herramientas que desarrollamos en los Estados Unidos por la disposición de los colombianos traernos estudiantes de Colombia a los Estados Unidos para que trabajen en los programas de Colombia y también trabajar con los colombianos acá y de esa manera poder utilizar las herramientas hacer el diseño para ver cuál es la posibilidad de desarrollar una industria de producción de combustibles de avión alternativos en Colombia desde luego esto es las herramientas son inicialmente utilizables para la, la industria de, que estamos hablando, pero pueden ser expandidas nuevamente otro tipo de industria. Evidentemente el objetivo es ver cómo intervenimos tecnológicamente una región y cuál sería el impacto que eso puede tener. Nosotros, el, el proyecto de comenzar en, en septiembre, y bueno, ya estamos planificando nuestras primeras reuniones con el ministerio, eh, eh, por supuesto, vamos a, a tener contacto con el gobierno vía la embajada de Colombia en los Estados Unidos y bueno vamos a trabajar con nuestros partners, con los partners de Avisure y también vamos a, a, a continuar, eh, eh, después de esto vamos a continuar con otros países, Brasil, Chile, bueno, toda América Latina y eso significa que también vamos a crear todo un instituto en Washington State University para que sería Agriculture, Energy and Environmental Systems Engineering. Es el uso de estas herramientas de análisis de sistemas para ver qué pasa en una zona que uno interviene. En esa zona. Y, y nuevamente, vamos a estar trabajando con los, con los colegas colombianos en esta área los próximos cuatro o cinco años. Bueno, con esto yo quisiera terminar y agradecerles por su atención. Si tienen preguntas, por favor. Hola ahí, me escuchan, sí, no me escuchan todavía, ya. Pero creo que necesitan este audio. Están bien ahí en la cabina de traducción. Bueno, si, si quieren lo que yo hago, es que yo respondo en español e inglés y ya, ya, entonces pues en la hora. Gracias profe. Sí. Simultáneamente, mientras tanto, yo pregunto y él responde. Sí, yo interés también. En ah, perfecto. Sí, no manches, este el tema es imaginante y, y se ven como muchas inquietudes y dudas. Entonces, tengo como unos comentarios y unas, unas preguntas eh, para llegar a estos a eh, varias materias primas, como menciona, donde los patentes ocupan un lugar importante. Ahora solamente en el mundo están viviendo precios históricos de los aceites vegetales como nunca antes. Entonces, por muchos motivos que no voy a explicar aquí ahora, pero entonces esos altos precios de van a mover la balanza de las teorías que presentas. Lo digo con la biomasa. Por ejemplo, en, por muchos años el cuesco de Palma, es un perro natural, costaba 50 mil dólares la tonelada. Por años, si eso no subía, ha sido subido 70 mil ellas están vendiendo a 210 mil. Entonces, todos estas eh, porque el carbón está saliendo y la gente quiere meter carbón, entonces, para, para la parte ambiental, entonces, oferta, demanda, suben los precios. Es todo este movimiento ambiental, de alguna manera, eh, que es muy bueno y que todos los que estamos acá, pues, nos encanta, pero en la parte de los costos, en últimas, eh, se está demandando más que van a subir los precios. Sí, no. ese, ese es como, como un reto ahí, como si no. no ah, de, 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 de eh, eh, y tú me ibas a finalizar. Eh, ¿Cómo cómo concibes, Y ya hablas de que es un estudio que se va a hacer de la cadena de suministro, pero para el tema de, las, de cómo centralizar esa biomasa y qué se debe llevar a la biomasa medida. ¿sí? En las instituciones largas hemos hablado del tema. Eh, de cómo hacer, si yo, yo produzco, llamémoslo yo de el edificio, o en negocio de madera, o lo que sea, ¿qué, qué transforma y qué llevo? ¿Sí? No, ya lo más por la densidad yo llevar un propio intermedio para poder llevarlo a la, la Barranca para que llegue el, el proceso siguiente, porque cada uno va a montar para producir combustible de avión. ¿Es como se no, de, no de, el... de acuerdo, no, yo pienso que las inquietudes son muy válidas, Jesús. Y es por eso que queremos hacer el proyecto este, ACE93, porque... Para responder cada una de esas preguntas hay herramientas y las respuestas, por supuesto, no se pueden dar escaso específico. Por ejemplo, la herramienta del elemento del costo. Evidentemente, si usted tiene más demanda, el costo va a subir. Bueno, ahí haríamos System Dynamics con el feedback de cuál sería el, el impacto de la, de la demanda en el costo y, por supuesto, habría un límite en el cual, claro, que tenemos también incentivos y los incentivos no son despreciables. Los incentivos actuales, por ejemplo, por tonelada de, de hidrocarburos, estamos hablando de 1.000, 1.200 dólares por tonelada. Es decir, la, la, los incentivos para producir combustible de avión pueden ser interesantes y pueden, de alguna manera, a, atenuar un poco ese incremento en ciertas zonas. Pero el, 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 el punto que quiero, que quiero decir en, respecto al hecho de que los precios van a subir es que eso es verdad, pero hay que, ver, hay que ver hasta qué punto y hasta qué punto se puede trabajar. Y ya después de otro punto no se puede continuar. Y esa es la respuesta. Es decir, eh, eh, es, la respuesta es... Hasta este punto podemos producir. Después de este punto ya no se puede. ¿Por qué? Porque el aumento de precios, vamos a empezar a competir con la, con la comida y ya no podemos seguir. Pero, pero como, dice, como decirle, todas estas preguntas son válidas y la respuesta no es sí o no. La respuesta es se puede llegar hasta este punto. De este punto para acá no podemos seguir. Y, ese, y ahí esa es la capacidad que tendría Colombia de producir y exportar sus, sus aceites. Por otro lado, por ejemplo, la, la segunda pregunta es cuál sería la forma más adecuada que la biomasa se lleva a la refinería. Pues eso evidentemente requiere de un análisis de la región, ver las infraestructuras que tenemos, ver la tecnología que se va a utilizar. Primero que nada, ver cómo podemos también reducir costo de capital, con, por ejemplo, con colocación, con, el, con la infraestructura que se tiene, las carreteras, y hacer un estudio de cuál es la, la viabilidad. De, un, de una pre, eh, 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 por ejemplo, densificación, dependencia de cuánto tiempo, cuánto distancia usted tenga que manejar. Yo pienso que la, la respuesta a su pregunta es, todas esas son preguntas muy válidas y son exactamente las preguntas con las que uno comienza el análisis de cadena de suministro. Tiene que ponerlas todas, tiene que poner también la parte legislativa. Bueno, la pregunta es, ¿estaría Colombia... Eh, incentivando producción de combustibles para la parte interior, consumo interior. Bueno, habría que ir a la parte de políticas también. ¿Qué tipo de políticas ambientales eh, tendríamos que poner los incentivos? Pero todo eso esencialmente es el trabajo que se va a realizar durante lo que nosotros traemos con, con hacen Es decir, no estamos trayendo la idea de que hay que producir combustible en Colombia, no, para nada. Estamos diciéndole, mire, aquí tenemos unas herramientas que hemos desarrollado, vamos a utilizarlas juntos y vamos a ver cuánta capacidad tenemos o si tenemos o si no tenemos capacidad. Eso es todo. Y luego esa herramienta pues se quedaría en las manos de especialistas colombianos que la utilizarían para evaluar si vale la pena producir palma de caña, si vale la pena producir otro tipo, simplemente cambiando la tecnología dentro de la metodología de análisis. Pero esencialmente, como le digo, no existe nada prescriptivo. Esas preguntas que me ha hecho están al inicio de... De, de, del trabajo que proponemos hacer. Y hay que escribirla. Y bueno, algunas industrias nos preguntarán, bueno, ¿y si la palma de aceite la exportamos? cuál es la posibilidad de obtener algún tipo de revenue de, de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea? Y ahí es donde vienen los, los indicadores estos ambientales, que, qué tipo de indicador se le pone, cuánto se, eh, qué tipo de mecanismos sean accesibles o no. Pero ese es el tipo de, 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 ese es el tipo de discusión que hay que comenzar. Pero como, como te digo, no tenemos una... una no tenemos... Una, eh, eh, un objetivo, sino trabajar con los países en definir qué es lo que sería viable, hasta el punto que sería viable. Profesor, sí. enhorabuena. Me ha encantado tu presentación. No obstante, me gustaría algunas, algunas ideas. ¿no? Eh, empezamos con A la traducción. Sí, eh, empezando al, al principio, eh, comentabas que la, eh, eh, la agricultura está subiendo en su, en su rendimiento muchísimo. Eh, yo no estoy de acuerdo en la idea de que esté subiendo eh, sin coste. Me refiero a lo siguiente, que eh, hemos utilizado fertilizantes, agua, y nutrientes muy baratos, y esto nos ha permitido, y por supuesto energía, energía eh, combustibles fósiles, nos ha permitido obtener unas materias eh, como el trigo, como el maíz, muy baratas. Pero todo eso está subiendo. Eh, los fertilizantes van a subir, los, evidentemente los combustibles fósiles el agua. Entonces, no es claro que esa, digamos, eh, industria química vinculada al bioetanol eh, tenga un futuro tan, tan claro, tan barato como parecería. Esa es una, eso es una reflexión. Eh, tengo tres más, si quieres todas de ver. Sí. Yo, yo pienso que en, en, en una gran parte tienes razón, el incremento de la producción de, de, de alimentos ha debido en gran parte a los fertilizantes, pero bueno, pensemos que la industria de fertilizantes crece hasta el año 1940, 30, pero hemos seguido aumentando, significa que también ha habido mucho de genética, ha habido mucho de utilización de suelos, había mucho de la, toda la tecnología de eh, 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 la mecanización agrícola. Es decir, ha habido un desarrollo eh, impresionante. Yo diría hoy que la agricultura utiliza tanta ciencia como la industria química. Es decir, la ciencia asociada a la agricultura es impresionante. Por supuesto, eso también ha tenido consecuencia la calidad de los suelos. Pero bueno, como estamos hablando de carbono, estamos también mirando dónde vamos a almacenar ese carbono que vamos a sacar. Y lo vamos a almacenar en los suelos vamos a almacenar los suelos para aumentar la fertilidad. Zonas, por ejemplo, ayer nos no estaban hablando acá China de que había convertido desiertos en realmente bosques y tenemos capacidad de hacerlo y por lo tanto yo pienso que no es una eh, eh, o todo o nada. Yo pienso que se ha avanzado, ha habido sin, simplemente objetivamente un incremento grande, evidentemente a, a, a un costo que cada vez que usted trata de aumentar la productividad, pues el costo empieza a ser más alto y eso es general. Pero la realidad es que hoy en Europa, hoy en Latinoamérica, el porcentaje del salario y bueno, tal vez lo que voy a decir puede ser un poco ofensivo para familias que están en la pobreza, pero la clase media europea, la clase media norteamericana, la clase media latinoamericana invierten en alimentación mucho menos hoy que lo que invertíamos en el año 40. Es decir, esa es una realidad. En el año 40, el 60, 70% del, del salario de un obrero en España, de un obrero en, en los Estados Unidos, era para alimentarse. Hoy la alimentación, lo que significa que, aunque lo que me ha dicho es cierto, que ha habido realmente un incremento en el costo, del punto de vista de global, global, el costo de alimentos en los países desarrollados, en los países desarrollados, y en una parte, la fracción ha ido disminuyendo, lo que no significa, lo que no significa, que no tengamos una gran cantidad de personas en la pobreza y es, y es ahí donde vamos que es importante las personas que están en la pobreza y que no tienen acceso a la alimentación están en los países que tienen mayor potencial para desarrollar la biomasa es decir estamos hablando de que es el, África, el África subsahariana es América Latina donde personas que no entran en el ciclo económico porque están realmente abandonados en el ciclo económico si nosotros logramos que esas personas se introduzcan en el ciclo económico y, es, y, y la bioeconomía puede generar ese ciclo económico. Por lo tanto, como le digo, es una cuestión de sentarnos a la mesa y decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto podemos llegar, que sea positivo, y, e ir hasta ese punto. Y por supuesto, todos estos criterios que se expresan cualitativamente, convertirlos a números y definir hasta qué punto podemos ir, y bueno, pues no se puede ir. Es decir, yo pienso que hay una verdad de, de, detrás de todo lo, de, de lo que usted nos ha dicho, por supuesto que hay una verdad, pero también está la otra verdad, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar en, 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 en el incremento? Yo, yo pienso que, eh, es decir, yo pienso cuando, es decir, yo trabajo un departamento de ingeniería agrícola, y es increíble el, 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 cómo las tecnologías de ingeniería han migrado y qué, y qué tipo de nivel de ciencia se hace hoy para producir los alimentos en los Estados Unidos. Todo eso te trae una ciencia increíble en selección de... de, de, de es decir, yo, yo diría que no es justo decir que este incremento es solamente debido a los fertilizantes. Es, es muy importante la selección de las plantas, es muy importante toda la parte eh, de, de control de plagas, es muy importante toda la parte de, 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 de cronometrar la agricultura con la, la irrigación, es muy importante. Es decir, que como le digo, ha habido muchos factores, no todos negativos. Pero evidentemente, evidentemente, todo llega a un límite. Y bueno, aún así, como le digo, aún a pesar del éxito, tenemos personas que no tienen comida en el mundo. Es decir, es una realidad. Por lo tanto, eh, pero de cualquier manera, me parecía que era importante mencionar el componente de, de que sí ha habido, ha habido un éxito en esta área. Eh, perdón, perdón, un perdón, perdón. Eh, Tenemos un problema aquí de logística. Entonces, las preguntas, por favor, las vamos a dejar para después porque tenemos una conexión con Francia. Y entonces no la podemos perder, correcto. Entonces, simplemente vamos a tener un espacio y, y, y lo tendremos con Manuel. Un aplauso más bien y. ¡Aplausos! Excelente. Tenemos efectivamente a Anthony Dufort ya en sala, es el primer representante de los grupos de investigación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer a la sala el coffee break. Ustedes no se tienen que levantar ahí sentaditos, van a esperar los meseros eh, para que le podamos dar entrada. Ya podemos poner en pantalla a Anthony y los representantes de los grupos de investigación que están presenciales, recordarles que tenemos 10 minutos. Nuestra meta en esta mañana es poder escuchar a nueve grupos de investigación. Pues adelante, Anthony, nos escuchas. hello everyone, hello, everyone. Yes, seems... Hola anthony buenos dias Hola, good morning. buenos dias uh, sorry so i will do my talk in, in english so good morning to everybody in colombia and in america and so it's my pleasure to be to present you um, this talk and thanks, thanks thank you very well uh, to everybody for to the uh, ibcu team Thanks for, for this nice opportunity to present our group. So, I will put my screen as a full screen like this. Can you see my, my talk? Yes? I cannot hear you. Yes. Okay. So I will present you our group uh, from France. Uh, so, we are uh, a chemical engineering lab, a global chemical engineering lab uh, of about 250 persons. Uh, in Nancy, Nancy is in between Paris and Germany. Uh, we have about uh, 100 PhD students in this lab. And this is a joint laboratory between the National Center for Scientific Research of France and the University of Lorraine. Uh, and in this lab, we have people working on polymer, on membrane science, on uh, thermodynamics, on many very on, on, on many different topics of chemical engineering. We are located um, in a in the downtown of, uh, of the old city of Nancy, so it's a quite a nice, nice location. It's not very nice to put a uh, big pilot plants, but it's nice to have a good bar and good restaurants uh, around our lab. Uh, we have nice buildings, uh, and so in, in this lab we are a small groups so of about twenty persons working on biomass and waste thermochemical uh, conversion. Uh, our target is that uh, we we try to uh, uh, study the thermochemical conversion of biomass with uh, a different scales, so starting from the molecular scales up to the the the, the bioenergy chain and the, the the whole process scale and during this talk i will give you some glimpse some some e example of, uh, of our work at uh, this different scale uh, let's start with uh, what we try to do at the process uh, scale at the bioener bioenergy chain scale so we developed um, Integrated model of uh, the bioenergy chain, including the forest management and all the wood energy supply chain. And also, of course, all the processes of uh, thermochemical conversion could be combustion, gasification, or liquefaction or pyrolysis. And we developed this model under the Aspen Plus software. And based on this model, we are able to determine the mass and energy balances. Of 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 the whole uh, route, so from the forest, from the soil up to the the uh, emissions. We also try to model uh, and to include uh, the emissions from uh, minor minor species, and also to close the carbon, hydrogen, oxygen, and even sometimes the potassium or chlorine balance. And based on this mass and energy balances, after we do some technical and environmental analysis and also some economical um, analysis of the whole chain, uh, especially on uh, working on the on the cost and the uh, development of the gasification and, and pyrolysis plant. So now if we move to a, a smaller scale of investigation at the particle and reactor scale. In our group, we develop uh, different uh, reactors. So from micro reactor, from the milligram scale up to the kilogram scale with uh, different pressure up to 100, uh, 150 bar. So we have a new uh, hydrothermal hydro uh, liquefaction platform. Also with a continuous liquefaction reactor. We have also a new uh, screw reactor. And uh, the maximum scale in our lab is a uh, five kilogram per hour. We have a fluidized bed gasifier. With a special hot filter and a, tar, a special tar cracker. And because we are in a big chemical engineering lab, all this, uh, this, this device are, are homemade with our workshop. So we are able to develop internally some uh, reactors. And we do also some CFD plus uh, uh, combined with kinetic modeling. Uh, for instance, on, on tar cracking, we combine some CFD with uh, With detailed chemical reactions uh, under Chemkin software to try to predict the composition of, uh, of tar and to understand the mechanism of tar cracking in this uh, special. Here you can see the big uh, tar cracker at the outlet of the fluidized bed. Also, we have developed uh, uh, at a different scale a micro fluidized bed based on, uh, on the work of Professor Wen Xu from Beijing. And you know, microfluidized bed is very convenient because so before it's uh, experiments with uh, several kilograms of, of biomass, so it's, it's rather costly. Here we just uh, we can do some mass balances with some f just few grams of biomass, and we have a special furnace with a with a quartz window, so we can see in situ, operando the the fluidization at 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 hot at hot temperature. So do, we can see the char uh, the, during during the pyrolysis of biomass. and also we can operate on the vacuum and with different modes with pulse mode or small uh, continuous feeders or uh, homemade continuous feeders now let's move on the on the smaller scale on the, on the on the mechanism on the on the fundamentals so we intend to study the different reactions which uh, occur in, in this reactor so from the biomass primary paralyzes Also, we study some gas-phase uh, kinetic mechanisms, some catalytic uh, conversion uh, re reactions, including uh, hydro deoxygenation or steam reforming, or, or dry reforming, or tar. And we also study char oxidation. And um, uh, we 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 study these reactions whether in in, in micro reactor, where, where we where we try to um, Reduce as much as possible the mass and heat uh, transfers uh, issues. So we try to study these reactions closest, the closest as possible to the chemical regime. And so I just give you an example on, on what we do, to, we do on the primary me mechanism on the primary uh, uh, pyrolysis of biomass. We have developed some uh, in situ analysis to understand uh, uh, when we hit uh, biomass, this uh, intermediate soft material, so we do some in situ rheology or in situ NMR. So this means that we do we do the pyrolysis inside the thermometer or inside the special NMR probe. And also we have developed with a, a German uh, company, a German group, photoionization photo special mass spectrometer to analyze online the volatiles. So we are able to analyze something like every seconds volatile um, in uh, in real time, so we we combine the special mass spectrometer at the outlet of different micro-reactor, could be fixed bed or or, or microfluidized bed reactor. That's all what I would like to present to you. So everybody is very warmly welcome in Nancy. Uh, I hope that next time I, I, I could join you uh, in in uh, uh, in, uh, in Colombia. Thank you. do we have uh, questions or no questions okay so bye-bye I'm here on behalf of Professor Davide Caramonti, who sends his regards. And uh, Davide Caramonti is a full professor at Polytechnic of Turin and vice president of the, for the internationalization at Polytechnic of Turin, which is one of the most important technical universities in Italy. He belongs to the energy department, and his research groups mainly focus on sustainable aviation fuels from feedstock to products. Uh, biochar production and integration in the energy systems, uh, sustainability analysis for transport fuels, and the development uh, recommendation of policies uh, with a focus on industrial symbiosis, CO2 markets, and energy transition. Then there is RECORD. RECORD stands for Renewable Energy Consortium for Research and Demonstration. It is a public private, no profit research institution which is participated by many industrial and academic uh, actors and uh, main member is of course polytechnic of turin this his membership is expressed by david carmonti who's the president of record and we rely on our own forces let's say uh, we do not receive public funding we just um, uh, had many uh, national and international projects but from uh, let's say two years we are developing uh, a lot of private contracts for research, experimental research for industry and consultancies. Um, as an example, current projects together with Polytechnic of Turin is the Bio4A, is a European H2020 project. Uh, the aim is to recovery of arid areas by the application of co-composted digestate and biochar uh, for the camelina production uh, for jet fuels. So something similar to what Professor Perez has explained this morning and barley cultivation in rotation and then there is a, uh, another project the bike project which deals with uh, the analysis of low iloc biofuels so the analysis of several case studies for the supporting the implementation of renewable energy directive 2 uh, in the european union here uh, at record we are divided in several units my unit is the one dealing with the thermochemical conversion our most li recent lines of research are in slow pyrolysis and intermediate pyrolysis, but also in hydrothermal liquefaction and carbonization. We have several facilities, some pretreatment units, uh, continuous HDL plant, uh, three pyrolyzers, a uh, microturbine which was converted to biofuel. Indeed, it was fed with uh, vegetable oil and also by a blend of pyrolysis oil and ethanol a uh, small tar sampling unit, a uh, lab scale furnace for char activation, a uh, test bench uh, for high pressure, high temperature batch experiments like hydrothermal liquefaction, carbonization or pressure pyrolysis, a uh, press for oil extraction from oleaginous biomass and a continuous continuous chemical leaching unit which is actually under construction right now. At our unit, we have a sort of 360 degrees approach to our prototypes. So, uh, starting from the mechanical and electrical design, uh, through 3D modeling, programming of the software for data acquisition and control, uh, but also we are doing by ourselves assembly, operation, and maintenance of our units. Concerning our thermal liquefaction, one of the most recent results was the, uh, the study, the investigation of the blending of hydrothermal liquefaction by crude from sewage sludge with residual marine fuel we found out that there is a sort of 15% in weight uh, as a blending limit another very interesting uh, investigation was the coupling of HDL and aqueous phase reforming of HDL aqueous phase this HDL aqueous phase its management is critical for the um, commercialization of this technology it is rich in water soluble organics and the aqueous phase reforming this process was studied at Polytechnic of Turin um, was used uh, to produce renewable hydrogen, which in part can be used to hydrotreat the bio -crude. And this was really uh, a very nice uh, investigation, we, which was done within the heat to fuel project, which was recently concluded. Now, talking about slow paralysis, <clears throat> one of uh, the first plants that we designed and operated is uh, the so-called carbon it is a fixed bed oxidative slow pyrolysis unit with a 50 kilogram per hour of uh, capacity uh, it was designed for decentralized local charcoal production uh, we have it is oxidative pyrolysis so we have partial combustion inside the reactor in order to provide the heat for pyrolysis um, this design is derived from the downdraft gasifier layout so this kind of uh, reactor can a only handle homogeneous biomass like wood chips or briquettes or something like that uh, here you can see an energy balance from uh, chestnut wood chips experiment we can see that 40% around 40% of the um, energy uh, ends up in the um, in the char while 45% is still in the non-condensable gases which can be burned to produce heat this heat of course can be used uh, used for many applications but the most reasonable one would be to dry the biomass uh, input into the, the reactor. Another slow pyrolysis unit that we have is the pyroc, a rotary kiln slow pyrolysis unit. This is bigger, has a capacity of 100 kilogram per hour, and indeed it is more a uh, sort of industrial system for biochar production. Um, in this case, pyrolysis is carried out in an inert atmosphere. The pyrogas combustion um, provides indirectly. Uh, provides the heat for pyrolysis, so these pyrogases are um, burnt inside a combustion chamber in which the reactor is placed. And a great advantage of this technology of the rotary kiln is that it can handle inhomogeneous material, so like agri residues or prunings. This is another uh, slow pyrolysis unit, a screw pyrolysis reactor is the, the last that we uh, built and operated. Its capacity can range between one to five kilogram per hour, so depending on the bulk density that uh, we are, of the biomass or the feedstock that you are processing. It is really flexible in terms of residence time. This residence time indeed can range between five minutes to one hour, and we can also investigate intermediate pyrolysis in this case. It is equipped with a, a fractional condensation unit made of a hot condenser an electrostatic precipitator and a cold condenser. We are currently investigating the effect of air injection for autothermal operation. And we have processed various materials, of course, lignocellulosic biomass, but also digestate, food waste for the chicken industry, and pulper waste. Another very important unit that we have in the record is the Agro Unit, uh, which is headed by engineer David Casini. Main lines of research of this unit are the development of agroforestry models based on the valorization of residue uh, as. In order to produce, I mean, bio-based amendment and fertilizer, the application of biochar and combi that is uh, co-composted biochar and organic waste uh, for soil resilience and fertility, mitigation of the emissions of the agricultural sector by organic carbon sequestration and development of carbon-negative economy, various application of biochar in the feed, food, pharma industry, or as an adsorbent of uh, contaminants. But also the investigation on the anaerobic digestion process and its integration with thermochemical processes like the addition of biochar or pyrolysis aqueous phase, and algae, algae from the engineering and design of production plants to the extraction of value added molecules. The facilities that we have is uh, an experimental area for ag agronomic uh, field uh, tests uh, located in the Florence countryside, very nice. Climatic chamber for indoor trials, composting prototypes, anaerobic digester, and a microalgae photobioreactor. Another very strategic unit that we have in record is the raw materials and carbon recycling unit. Lines of research are the integration of slow pyrolysis in the steel-making processes, sustainable biocoal use in the steel industry, the extraction of inorganic fertilizers from waste streams, the valorization of sewage sludge and the organic fraction of municipal solid waste into end-of-waste products. Recovery of phosphorus from industrial by-waste and the recycling of carbon from industrial plastic waste. Most recent uh, results from this unit are a patented integrated thermochemical process for sulfur, phosphorus recovery, and biofuel production from by-waste and sludge. The integrate, integrated recovery system for extraction of cooking coal and aluminium from mixed industrial plastic waste, conversion of leather and textile waste in advanced carbon materials and recovery on silicon-rich carbon from sewage sludge. Of course, we uh, have also an analytical laboratory, which supports the research activities of the u units of record, but also offer high-quality services to industrial partners as private contracts and consultancies. And so I finished. I really thank you again. And of course, we are open for collaboration. Actually, we are—we have two open PhD positions at Polytechnic of Turin, but uh, we are also open for, you know, student exchange or project proposals and something like that. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Milioti. Le damos la bienvenida ahora al Dr. Jean Michel Laboa del Laboratorio de Tecnología de la Biomasa de la Universidad de Sherbrooke, Canada. Bienvenido, Dr. Jean Michel. Okay. Hi, guys. My name is Jean Michel. Happy to be here. i be to be in Colombia, first trip in Colombia. So, quite a nice experience. I'm going to be back, Farid. So, thank you for your nice welcoming. Okay, so. Uh, these are the four seasons uh, of up north uh, Canada in Quebec, and uh, do do we have a thing to change the slides? Yes. So forest is really important in Quebec. So oh, sorry. Yeah. Oh, somebody somebody left with the pointer. Record guy. Oh, it's right there. Oh no, I have it right there. Oh good. Is it working? It's working. So biomass is really important. Quebec. Just an overview. In Quebec, most of our electricity is renewable, coming from hydroelectricity, and we have a lot of uh, biomass as well. Forest industry has been really important for a while. Now it's declining because, well, we have a lot of competition from Brazil and different other countries. So there's like a gap in the forest sector right now in, in Quebec and in Canada. So we're gonna get we're gonna do a, a fast overview of what we're doing in the team. I will focus a little bit of what we're doing in terms of biofuel. We have been working on different aspects of biofuel. We work with collabor collaborative research with the industry. So the way funding is done in Canada, we need absolutely to have an industrial partner in order to make projects. So we did a lot of projects during the year, but of course, when. The uh, the partner stops paying. Of course, we're we're not working on this subject anymore. This is why we have been working on different things. So I will talk about biofuel briefly. Uh, we also work on my maple syrup technology. So maple syrup, if, I don't know if you know, but maple syrup is being produced in Quebec, and there's a lot of a uh, common ground between maple syrup production and biofuel. And I, I'm a maple syrup producer myself. This is why I wanted to do something in that field as well. We're going to talk about Power2X technology. So my colleague Bruna is working on Power2X technology. Power to X makes sense in Quebec for the only reason that we're producing a lot of hydroelectricity. And electricity, you need to store it. And you cannot think about that big batteries that will like be able to um, store electricity for, from a full dam. So Power 2X technology allow you to convert hydroelectricity or renewable electricity into fuel. So we'll talk about this briefly. And on the analytics so where is sherbrooke so most of you probably don't know sherbrooke is a small city, city between montreal and quebec close to the us border about half an hour from the us border it's a big city with a lot of people no i'm joking in canada there's not a lot of those cities so we're about 150000 inhabitants a small city really functional though because price of land is, was to a certain extent cheap so we're able to grow and expand this is how we were able to get our own visit, uh, building uh, on the campus so the biomass technology laboratory is, in fact, four groups or four teams. There's the one on biofuel. The one on biofuel has been operating for now 15 years. The one on maple syrup technology has been operating for about one year now. Power to X technology has been around for two or three years, and finally, the analytics has been there for a while. But it grew so big, and we had so many instruments that we started to put this like aside, and it's now a full entity of the biomass technology laboratory. So. The general trait of the group is we are a group created by and for the industry. So we know what's going on with the industry. We'll work with SMEs, small to medium enterprises. So we know the reality of the industry, which is often not common or not parallel with the reality of the university. In other terms, university doesn't move as fast as industry. So we learn how to make it faster and help our industrial partner to go faster and reach results faster so fast return on investment for small to medium enterprise uh, and we also help them on the different bureaucratic issues because when you're working with small companies they often don't have lawyers working with them so we help them like be, we help them for the transition with the university to be easier and faster uh, we adapt the infrastructure depending on the project and we're able to operate from trl1 to trl6 so we design our own pilot and we operate our own pilot with the technology that we developed so the industrial chair on biofuel and biocommodity that i'm leading um, we work on different aspects so we work with different partner on different aspects all those teams are not actually being developed at the, B, uh, the btl some of them are being developed so we work on torrefaction with memorial university in newfoundland torrefaction will come back we're working on pyro pyrolysis of uh, tires using microwave with a company called crown corp gasification we have been working with enerchem for about 10 years uh, liquefaction we're working with cell fuel and we're working on combustion so we're covering most of the aspects of thermochemical conversion but not all of them all at the same time so we're, we're varying depending on the funding that we have we're also working on biological process so steam explosion and steam process has been something really important in the lab we're publishing quite a lot on this aspect uh, where i've been working on non-enzymatic cellulose hydrolysis furfural production, lignin depolymerization, and biogas production, which is the latest one in which we have been investing quite a lot of money. So I, I want to showcase a project on which well, we have developed this technology and now it's being commercialized at larger scale. So it, we, we like to think it's a, an integrated biorefinery where we do direct saccharification of lignocellulosic biomass. But in this specific case, we have designed the technology to work with softwood bark. And our understanding is if you're able to work with softwood bark you're able to work with pretty much everything so the idea would be will be in this case to develop or to extract the sugar in order to do a fermentation of those sugars so we designed the platform that you see on the right hand side with the lignin the first thing we did is a pelletized lignin because one thing is for sure with lignin as well as for wood it burns so we said if we want to commercialize this fast we need to do something with lignin that will provide or make money. So lignin was pelletized, and from time to time, lignin, when you're, as an example, when you're working with agricultural residue, the amount of inorganic in lignin is too important. So our partner asked us, can you do something else with this that could be commercialized fast? So we did biogas. So we converted lignin into something that can be digested and produce biogas. So on maple syrup, I will, I will go fast on this maple syrup we have been working on different aspects and it's basically unit operation of chemical engineering and those guys while well, they have been working on small scale and they're getting bigger and bigger so we are implementing chemical engineering in there and one of the example that we're doing right now is uh, automation so we're adding different sensor that they never saw and sensor do exist in like the oil industry so we're implementing this in their technology and you have here a boiling center where you're they're producing maple syrup out of sap. As far as power to edge technology are are concerned, the idea is to try to solve three issues with the same opportunity. First issue, um, we want to cap the greenhouse gas emission coming from industrial production. Second aspect, sustainable storage of renewable electricity out of peak consumption period. So, because in Quebec we have a lot of hydroelectricity, we have uh, greenhouse gas emission and then we also have a lack or we need renewable fuel so the idea is to combine all those three issues and make one sole opportunity that is called that is called power 2 x so right now we're working on a pilot a 40 liters per minute pilot converting flue gas so literally carbon dioxide and water into syngas using electrocatalytic system that we develop on site so as far as analytics are concerned, the idea there is, of course, for the analytics to support what we're doing in the different research projects. But uh, comparably to the guy from Record that spoke previously, we're also contracting from uh, the industries so or our partner are working with us on different projects. But from time to time, they also need to do some analysis or outside analysis. So we provide this service as well. And we also develop what we call process analytical tools. So we design reactors, but eventually we want to make like a mass balance of what's going on in those reactors. So a simple example of this is what we have been doing in the maple syrup uh, industry. So there's a, a problem with some of the maple syrup. There's a compound in there that you don't want to find, you don't want to find. So we design a system allowing us to characterize this uh, compound online so people will know as fast as it's being produced that they're having a problem with this. So these are our actual partner, not the extensive list of all our partners during the years. The most important aspect of course is our team. We're like 40 something now in the team. Half of the team is ladies, so pretty proud to have ladies in uh, science and engineering and more and more are coming. So uh, I guess we must be doing something correctly and uh, if you have any question you can either ask my colleague mariselli she doesn't speak spanish as well as i do but still she, she can probably understand and answer your question or you can probably ask me i'm the guy right there or right here and with my colombian friends and if you want to know more if you're a student and you're looking for opportunity you can scan this feel free and it will also link you to our website. And our, on our website, we have an overview of all the infrastructure. We have a video showing off what we have. And I think I'm done. Did I make 10 minutes? Thank you, guys. Thank you so much, Dr. Jan Michel. We continue with Dr. Pajam Zehat. The Sahid Behesti University de Iran. Doctor, how do you pronounce your last name and your university, please? Orban Nejat. yes. And the university? Shahid Behesti. The previous name is the Iranian National University. Hello everyone. Uh, I am Payam from the Iran, as an assistant professor of the Iranian National University, mm -hmm. and uh, that new name is the Shahid Beheshti University. Before starting my presentation, I would like to special thank to Professor Farid for inviting me in this uh, meeting. I am uh, I am honored to have this opportunity to talk about the smart priorities. As you know, the climate change is one of the most topic uh, and issues in our earth's planet. <clears throat> uh, uh, my presentation has a short uh, overview about the introduction, some fast priorities, uh, recent development of the, the uh, pyrolysis technology and uh, valuable uh, products via catalytic fast pyrolysis and also bioaromatic materials. And uh, some overview about the, my research groups. Uh, <clears throat> you know that uh, the burning biomass uh, releases uh, GHG emission, greenhouse gases, into atmosphere, and mainly consists of the carbon dioxide, uh, methane, carbon monoxide, and nitrous oxide. The new FAO reports that uh, roughly thirty percent uh, higher GHG emission emitted globally. Uh, rather than the, the previous reports in uh, 2003, that uh, the, the, therefore we have to think about the renewable energy. We need to think about it. As you know, the Asia is the largest burn uh, biomass, uh, which obtain more than 40 uh, percent of the total agriculture residual emission in the world. And after the Asia is the uh, America, maybe America Latin also saying. And uh, agriculture section and also energy section, the most dominant uh, sector in the GHG emission. In Iran, the GHG emissions reached the all uh, time halfway range between the 700 uh, million tons of carbon dioxide to 80, 20 million tons in just for five years. Uh, only the wheat burning the wheat crops uh, uh, emitted uh, 250 uh, gigatons of carbon dioxide uh, annually in iran and uh, uh, which iran features as a top 10 largest uh, ghg emission in the world and uh, after my phd i come back when i ca came back to iran i established the first uh, by refinery groups because in Iran is an oil rich country and uh, the government don't pay attention to uh, the biomass. And uh, we started a research group to select the best biofuel or bioproduct technology for each province in Iran. Uh, we uh, uh, six uh, criteria and uh, 32 subcriteria are studied by analytical hierarchy process to select which technology will be uh, useful for uh, as an alternative in uh, uh, in iran for example for province in south of the iran uh, the technical and uh, economical uh, criteria are the most important area and also the, with, the five uh, uh, dominant sub criteria as a Competitive uh, technology with the raw material, environmental uh, contaminated and waste produced, and energy consumption cost and potential of create, uh, creating uh, the new market are uh, most uh, uh, important sub criteria to select the best technology. Therefore, we the, uh, uh, the, our research said that the fixed bed uh, priorities. And fluidized bed uh, uh, pyrolysis gasification are the most uh, uh, alternative as a uh, uh, technology producer in uh, for uh, uh, crops in Iran. And uh, we, I'm going to skip about the uh, uh, the pyrolysis technology because most of you know that know that about the pyrolysis, but. Uh, some of my research uh, uh, related to sugarcane, the first uh, biomass that we have uh, research in Iran, because Iran have uh, more than two million tons annually produced the sugarcane, and uh, there are some factories also related to sugarcane, but uh, more than one million stones burn uh, annually in Iran. And, uh, we produce ethanol, pulp and paper, and some uh, some other products. But uh, uh, the the fast is of the sugar cane uh, we have to re research uh, some parameters like uh, re re reaction temperature, particle size, the biomass catalyst, and uh, vapor resi residence time. All are important. Uh, if you research about the component of the biomass, you can find. More than 3,000 uh, components uh, will be found in the biomass. But some of them is more important to building block to produce the, some uh, value added products. For example, the furfural, HMF, uh, phenols, glycol, grasso, uh, uh, cruzole, senior hole and vanillin are the most uh, important um, uh, elemental uh, material to, uh, for, uh, uh, from the sugarcane and uh, the, our papers uh, we have to uh, uh, research we uh, research about the ex situ uh, catalytic fire to production and toluene xylene because and toluene xylene is a, a building block to produce the bioplastic and future of the bioplastic and uh, uh, the silicium and aluminum ratio is very important uh, to produce uh, benzen, toluen, xylen, uh, the benzene, toluene, and xylene for uh, for a uh, solid-based catalyst. And uh, the another, uh, uh, our research that uh, collaborated with the Turkish uh, area, Turkish country is related uh, compared to uh, tandem microreactor and pilot plants. We found that uh, increasing uh, the temperature, you can produce more uh, carboxylic acid and furans uh, to produce a new uh, some of the value-added products. And compared to uh, lab scale, your research in lab scale and pilot plants, you, we found that uh, in the in the pilot plants. Especially in the fluidized bed, you can produce more phenolic and carboxylic acid products compared to microreactor. And uh, one of the our collaboration with the Austin University is related to we try to compensate the main problem in the pyrolysis technology. In the pyrolysis, normal pyrolysis technology, the, the the lack of the hydro, hydrogen during the process. Is uh, is uh, resulted in form of the deformation uh, formation of coke and reduce the lifetime of the catalyst. To compensate it, uh, this uh, problem we use uh, the co-polarizers of the biomass with the uh, hydrogen-rich material like the plastic, uh, and uh, we uh, we also uh, use some new catalyst about it, and. Uh, uh, our research showed that uh, if you use the copyrolysis, the, the plastic waste with the biomass waste, uh, uh, you can overcome this problem and you can increase the lifetime uh, of the catalyst. Uh, I believe that the a smart pyrolysis, yeah, my means is the co copyrolysis with new catalysts uh, have a, uh, that, uh, will grow. Fast in new chair, in new uh, in near future for different uh, biochemical production, and uh, there are some of the factors the parameters that may be influenced uh, in in this in my research. But uh, when you work uh, on agricultural residue, one of the problem you will be and you, one of the, your challenge that you face is the. A high amount of the inorganic materials. To remove the inorganic materials, you need to do some pretreatment. Our research showed that the uh, microwave-assisted hot water pre pre-treatment is one of the promising routes to uh, remove the inorganic materials without reduce the uh, main component of the biomass, like lignin, hemicellulose, and uh, cellulose. Uh, uh, therefore, we we, uh, <coughs> we we found that more levoglucosan furans and uh, all uh, alkanes uh, will be produced by uh, using uh, the uh, microwave uh, uh, hot water treatment. <coughs> My future collaboration was I would like to uh, to research in the lignin-based biochemicals and the new routes uh, of the bioplastic production, and also microwave pyrolysis to produce the biohydrogen and uh, biochar. And carbon capture is uh, my future goals to uh, develop my research uh, because uh, in my in my campus in new campus my university uh, uh, has a new campus in north of iran that uh, uh, you can say that the zirab campus that like I, uh, I i live there uh, is one of the most beautiful places in iran our main campus is located in the in tehran but uh, um, by my new campus is located in north of the iran two hours distance between <clears throat> And uh, I also uh, established the first design and established first laboratory pilot plans of the XC2 pilot releases in my groups. And finally, uh, 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 this year, we fortunately won the uh, one of the international funds about the climate change fund uh, around $50 million to establish the first pilot plants in Iran and uh, this is in my uh, laboratory uh, there are some division about the characteristics of the fibers and the material division and uh, uh, my groups uh, now uh, i've uh, gathered some of the professor in the different countries neighbor of the Iran Nowadays, we have a certain staff and more than 50 students, uh, and I, re I research on the bioenergy and bio, uh, biorefinery, and my colleague Vijan works on the GHG emission and air pollution. And uh, one of the, my colleagues is uh, Professor MTs Ali uh, from the King Abdulaziz University in Saudi and also uh, lizanda uh, from the sharjah university uh, from the emirate that uh, she works in the anaerobic digestion and biohydrogen and gasification and professor salim Saylan and on the Kosmeyes university from the turkish that uh, he uh, is expert in the biochemical from the biomass now uh, uh, this is uh, my thank you for your attention this is uh, my Presentación. Espero uh, que so much puedan continuar. Gracias. Muchas gracias, Doctor Payam. Vamos ahora con el Doctor Pablo Arauso. Él ya está en sala. Le podemos dar la bienvenida. A ver si nos escucha bien. Él nos acompaña de la Universidad de Honingham en Alemania. Muchas gracias. Se puede ir perfectamente, creo. Aquí ya creo que se puede ir. Bienvenido, doctor Arauso. ¿Nos Muchas escucha gracias. bien ahí? Sí, se escucha bien. No estoy teniendo problemas Perfecto. para hacer la presentación aquí, para poder presentar la slide número uno. Un momento. Se puede ver, ah, ahora sí. De acuerdo, pues... Muchas gracias por esta invitación. Voy a hacerla en inglés para que todo el mundo pueda entenderla. Uh, my name is Paulo Arauzo. I'm working at the Institute of Agricultural Engineers in the Group of Conversion Technologies of Bio-Based Resources at the University of Hohenheim. First of all, our university is located in Stuttgart. It was founded in 1818 and is formed by 13 different institutes regarding business, economics, social science, and natural science. Regarding this point, our strongest fact is like, in agriculture, we are the first university in the ranking in Germany, the eighth one in the world, and the 19th, the eighth one in Europe, sorry, and 19 in the world. So our department is located in Agricultural engineer Department, and it's formed for five different departments coming on from tropics and subtropics, Agricultural engineer, as Professor Manuel Garcia Perez said yesterday or today in his presentation, that is coming on like uh, the new agricultural models or the, in the US also is developing and going faster. And also is having the same, the same view in Europe and in Germany. And the, our objectives as the, the conversion technology group is the promotion of scientific research related to agricultural and chemical engineer. This is because we are living in the region of Baden-Württemberg, and it's an agricultural area. And regarding our engineer uh, industry that we have here, like a Porsche, a Mercedes, and the new um, tasks or how to say objectives for the future, like it could be the new mobility cars. We are somehow waiting for chemical engineers. so we are in the in the middle between the agricultural and the chemical engineer. Also, as you say, like a regional. Uh, industry sectors it could be like a, a boss, uh, mercedes industry we have a direct science communication and also regarding the speeding of the science in the society our group is leading in our university or is one of the leaders for the promotion of the promoting the, the science in the days regarding the open days for the people from grandparents saturdays we have this kind of kind of events to bring the science more to the normal for the society. Our group, however, is divided in four different areas. One, the biggest one, is bio-based carbon materials, platform chemicals, nutrient recovery, and separation techniques. Regarding bio-based carbon materials, we are focusing the recycling and use of agro-residues for energy, activated carbons for pur the purification of air and water streams, and the production of electric materials for batteries and fuel cells. Regarding this, we have uh, units for hydrothermal carbonization, activation and slow pyrolysis. Regarding platform chemicals, our our group is mainly focused in the production of chemicals. For example, five uh, hydroxymethylfurfural furfural and furfural, like a platform chemicals, and later we are going on for the synthesis of plastic monomers. And all this present in all these slides, I'm going to show the last that we are getting regarding this topic the regarding the other topic that we are coming also strong with the farmers that we have here is the recovery of nutrient and phosphorus I think it's one of the risk or topic or like a hot topics right in Europe because europe we don't have any kind of phosphates mines so we are exciting to recover as much phosphorus we can from the fields or from the manure of the animals and also the conversion of this nitrogen and this phosphorus in a real product like a fertilizer like it can be the estrobite and our last uh, research area that is the smallest one i have to say is the isolation of proteins and lipids mostly coming from biomasses for example grass and environment friendly solvent separation considering like a, for example in europe it's not allowed the use of chemical compounds or chemical products sorry Chemicals like a chloroform, so we have to make by separation uh, techniques that it will be more eco-friendly. Also, something that we have in this research group, and I don't think that everybody have, is like a close to Stuttgart, twenty kilometers away, in Rotlingen, we have our research facility with pilot scale, pilot scale size. It's in the middle of the Alps, the Swabian Alps and it's considering like there has different units bigger than in the normal uh, university size and is coupling the different technologies such as the production of hydroxymetry, hydrochar production, biogas, bio sorry, uh, because we are working together with other department that is the biogas department and bioenergy in the production of solar panels. I mean, we are working uh, with the sustainability for the life cycle assessments together, we are coupling together. And most important, we are working in the circular economy. What is referred to as like a farm? We have to consider like in the farm, we have animals. The animals is eating grasses, and these grasses are feeding with phosphates. So the idea is we have the animals, they get nutrient, they have feeding, they get fitted, sorry. Then uh, they produce the manure. And with our installations, we try to recover from one side. The phosphates and, nit and nitrates, and from the other side, we try to recover the carbon as hydrochar or biochar. And why which, what is our group? I mean, our group is multicultural and interdisciplinary. Considering, like, uh, yes, most of the people from in our group, it's obvious that it's Germans, but we have also people from Poland, China, India, Spain. So we bring a little bit from our homes to this university. Also interdisciplinary. Most of the groups. Uh, Normally, it's composed by only maybe chemical engineers or mechanical engineers. We have biologists, we have chemical engineers, we have mechanical engineers. So we are like an interdisciplinary point. And also, when we have a problem in our groups, how all the topics are somehow related, we try to solve the problems as fast as we can. And yeah, we are ready always to afford new challenges that we cannot even think about it. And our slogan is from the lab and field to the industry. And last of this presentation, I would like to present the boss and the, the leader of our group, Professor Dr. Kursan. She's like a, one of the most uh, famous people regarding hydrothermal carbonization and supercritical waters. And if you have any contact, any questions, or you can contact her by this email. You can also visit our website. And that's all. Thank you very much for your attention. No pertenezco al centro que se mencionó, sino que a la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Durante los próximos minutos, creo, 10 minutos, aquí se avanza, ¿cierto? Deseo presentarles el centro, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras actividades y en qué medida se le relaciona con Avisur. A ver, somos un, un centro que desarrolla conocimiento y tecnología y sobre todo hace un intento serio porque estos resultados, las soluciones tecnológicas vayan al sector productivo, ¿ya? Es un intento que no siempre resulta, pero al menos nos encaminamos en ese en ese sentido. Para ello evidentemente que colaboramos estrechamente, trabajamos en redes y trabajamos con empresas. Esto no se puede hacer solo de la academia, no se puede hacer solo de la investigación, sino que necesariamente tiene que ser grupos más grandes y multidisciplinarios. Los tres conceptos básicos definen nuestro trabajo, es bioeconomía por una parte, Creciente también economía circular o circularidad de recursos en nuestra economía. Y el tercero es escalamiento de procesos. Algunas particularidades, empezamos hace harto tiempo con esto, eh, 25 años, 26 años, vamos a cumplir dentro de muy poco. Lo mencionaba, la relación con las empresas es fundamental. Al año trabajamos con 40, 60 empresas aproximadamente, desarrollando proyectos conjuntamente. Nos autofinanciamos, no recibimos aporte ninguno de la universidad y del Estado en forma esporádica, por lo menos en forma basal. Por lo tanto, el trabajar junto con empresas no es, eh, no es un, un, un lujo, es una necesidad, de lo contrario, y nos subsistimos. Eh, las personas, 80 personas aproximadamente, entre investigadores, profesionales, técnicos, administrativos, tenemos una buena infraestructura y equipamiento que voy a pasar a describir a continuación. Laboratorios, sin entrar en detalles, sin entrar en detalles, en un principio eh, empezamos chiquititos, evidentemente que teníamos muy poco. Entre tanto, los laboratorios son bastante buenos. Y cuál es la función de los laboratorios es apoyar el desarrollo de las tecnologías a nivel piloto. Muchos laboratorios los necesitamos interiormente, pero eh, muchos eh, otros los subcontratamos a la universidad. Otras partes, microscopía, por ejemplo, no tenemos muy desarrollado, lo, 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 lo subcontratamos. Sin embargo, lo que lo, nos distingue es lo que, lo que sigue: tenemos buena capacidad de piloto, ¿ya? tenemos más de 2.500 metros cuadrados de plantas pilotos instaladas hoy en día, aproximadamente 37 plantas, y estas las dividimos en estos cuatro, cuatro ámbitos. Por un lado, y no voy a entrar a los detalles, por favor, no se ve el detalle ahí, pero no es el sentido de leer una por una en eh, eh, procesos químicos, ¿ya? básicamente eh, las unidades de proceso, somos muchos ingenieros químicos aquí sabemos, es decir, si quiero desarrollar un, un proceso, no me basta con el reactor, necesito preparar las materias primas, necesito separar eh, los sólidos líquidos, necesito evaporadores, columnas de destilación, extracción de líquida, es todo un complejo y por lo tanto es muy difícil de afrontar el escalamiento de un proceso si no tengo esta infraestructura básica. En el ámbito termoquímico se, 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 se ha conversado bastante. Nos hemos centrado en procesos pirolíticos, tanto lentos como rápidos. Trabajamos con plásticos, con neumáticos y con biomasa, principalmente, en estos temas. Biomateriales, sobre todo plásticos, ¿ya? Eh, eh, desarrollamos bioplásticos en base a PLA, en nuestro principal, eh, en nuestra principal eh, polímero. Un poquito también con almidones, ¿ya?, y evidentemente que la, la, la eh, eh, fabricación de materiales compuestos a partir de esto, ya el uso de plastificantes, fortificantes, lubricantes es fundamental como para llegar a una aplicación industrial. Y por último preparación de materias primas, eh, corte, molienda, secado, separación por tamaño, etcétera, etcétera. Tres departamentos y más de por una parte administración y consultoría de innovación. Muy brevemente quiero presentarles qué hacemos en investigación las próximas dos láminas. Materiales lignocelulósicos, era un tema que nos hemos abogado fuertemente en los últimos tiempos es nanofibras de celulosa como compuesto fortificante por una parte de papeles, de plásticos y de adhesivos, ¿ya? Eh, y también como, como compuesto gelificante, modificador geológico. Nosotros, la particularidad de nuestra, nuestra investigación es que lo, que lo que estamos haciendo es modificando químicamente estas nanocelulosas, las acetilamos levemente, como para mejorar sus características. No voy a entrar en mayores detalles, pero es un tema realmente interesante. Eh, extraemos diferentes productos. Corteza es un tema importante. Ya nosotros tenemos grandes cantidades de corteza concentradas en nuestros aserraderos, principalmente de vino radiata. Estamos obteniendo taninos, polifenoles, catequinas, ¿cierto? Flavonoides, también compuestos simples, eh, productos interesantes. La corteza es una materia prima olvidada hasta hoy. La quemamos en todas partes del mundo y tiene una composición química que es tremendamente interesante. A ver, pensemos que la corteza protege el árbol. Durante millones de años desarrolló eh, mecanismos de defensa frente al oxígeno, frente a rayos UV, frente a insectos, frente a hongos. Y lo mejor que se nos ocurra quemarlo, evidentemente que no es una solución. Mucho, lo que llega a nuestros desarrolladores, un 10% del, del rollizo es, es corteza. ¿ya? Por lo tanto, es una cantidad importante. A ver, nuevamente de corteza se pueden hacer muchas cosas. Yo pienso que es una materia prima olvidada. Y que tiene una importancia estratégica grande. Lignina, evidentemente, que también es un punto importante. Contenedores. Nosotros importamos, exportamos muchos alimentos. A ver, una, una manzana que se cosecha en Francia se come el siguiente día en alguna parte. Nuestras manzanas tienen que bajar cuatro o cinco semanas hasta Filadelfia y ser distribuidas al mercado norteamericano, como ejemplo. Por lo tanto,. Los envases no son solo para contener alimentos, sino que también tienen que tener funcionalidades para que lleguen en buen estado. Los envases hoy en día son temas complejos, ya son materiales complejos. No es solo. ¿Y cuál es el desafío hoy en día? Hay muy buenos eh, eh, envases, pero evidentemente bajar la huella ambiental y reemplazar los plásticos fósiles tradicionales no degradables por otras alternativas. Fibras estamos viendo bastante como reemplazar plástico por fibras celulósicas. Pero también bioplásticos en, en cierto el, el problema evidentemente no es tanto técnico sino económico. Relacionado con eso ciertos bioplásticos con Pelea trabajamos sarto ya tenemos varios productos en el mercado pero eh, los usuarios tienen que estar dispuestos a pagar dos tres veces más esa es la realidad hoy en día. Y por último, un poquito estamos haciendo con cauchos, principalmente con colaboradores de Colombia en que que llegado que tienen un buen expertizaje con esto el reciclaje de, de, de caucho, tanto desde un punto de vista mecánico como termoquímico. Esto es lo primero con respecto a materiales. Y con respecto a procesos térmicos, lo mencionaba pirólisis, tenemos diferentes plantas piloto, empezamos pirólisis flash, nos interesaba el bioil eh, caracterizarlo, saber cómo producirlo eh, eh, y aplicaciones. Tuvimos éxito en dos de ellos, cómo producirlo y caracterizarlo, pero no encontramos aplicaciones. Por lo tanto, cambiamos paulatinamente durante los eh, próximos años nuestro foco en los líquidos periolíticos, en pirólisis flash, más bien en pirólisis lenta para producir carbones. Y ahí sí estamos viendo algunas aplicaciones que son súper interesantes. Algunas de alto valor, otras no tanto pero una combinación de ellas nos parece que es un tema eh, relevante. Bioenergía, sí, yo estoy convencido que la biomasa es demasiado valiosa para quemarla. Nos significa, nosotros el 24% de energía primaria en Chile proviene de biomasa forestal. ¿ya? Eh, es renovable, lo reconozco, pero nuevamente el valor agregado es muy bajo. Hoy en día la biomasa para fines energéticos se comercializa a 50 dólares por tonelada en base seca. Y lo que hizo la naturaleza para formar la celulosa, la lignina, las hemicelulosas, quemarlo, insisto, no se trata de que desaparezca como fuente energética, pero desde un punto de vista de investigación, mi convencimiento es que hay otras aplicaciones que son más interesantes desde un punto de vista de agregar valor. El almacenamiento de energía, ustedes en Medellín tienen una temperatura sobre pareja. En la noche, en el día es casi igual. Nosotros en el desierto, por ejemplo, incluso en Santiago, durante la noche 0 grados, 5 grados bajo cero, y durante el día 25 o 30 grados. ¿Cuál es el desafío para la calefacción? Es almacenar la energía térmica por 4 o 5 horas, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Estamos desarrollando sistemas de almacenamiento térmico, básicamente en base a productos de cambio de fase. Eh, nuevamente en base a un problema o un desafío nuestro. También en Europa los cambios de temperatura no son tan fuertes y gravitantes como lo son en Chile. Y por último, materiales carbonosos. Ahí es todo un, un, un desafío, la verdad es que esto va a durar por largo tiempo, eh, pero hay también alternativas súper interesantes en torno al desarrollo de materiales en base a carbono. Y también prestamos consultoría, evidentemente, caracterización de productos, tenemos un laboratorio, producciones demostrativas, ya, eh, eh, crecientemente empresas, institutos acuden a nosotros para ir desde un TRL 4, 5 a 8, en el sentido que tenemos una súper buena capacidad en diferentes ámbitos. Prestamos estos servicios y esto se está dando en forma creciente. Y por último, evidentemente, que también asesorías en diferentes ámbitos. Nos interesa mucho este eh, Avisur. Estamos convencidos que el trabajo con redes es fundamental. Todos somos chicos y todos sabemos algo, pero muy estrecho. Si nos unimos, estamos convencidos que podemos ser mucho más fuertes. Intercambio de estudiantes, intercambio de investigadores, proyectos conjuntos, visitas como los. Conversar, discutir, nos parece súper interesante. Muy abiertos e interesados en participar activamente en, en Avisur. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Berg. Veamos la bienvenida ahora al doctor José Luis Sánchez, del Grupo de Investigación GPT de la Universidad de Zaragoza, España. Bienvenido, doctor José Luis. ¿Quién viene? Pues, eh, muchas gracias, aunque no hay mucho tiempo. Así que me gustaría comenzar eh, dando las gracias a la Universidad Nacional de Colombia y especialmente al profesor Echegne por esta invitación a presentar las líneas de investigación que llevamos a cabo. Eh, además de, de agradecer, también me gustaría felicitarles porque esta, no hay más que ver las noticias de cada día para ver que esta iniciativa no solo es importante, sino además llega en un momento muy oportuno. Y por supuesto, extender la, la felicitación y la, la enhorabuena. A todas las personas que han trabajado tan intensamente para que podamos estar hoy aquí en, en este evento. Eh, yo, yo soy miembro del, del grupo de procesos termoquímicos de la Universidad de Zaragoza, eh, aunque unas cuantas personas aquí ya, ya conocen eh, dónde estamos. Eh, Zaragoza es una ciudad que está situada en el nororiente de, de España. Eh, estamos mm, más o menos a la misma distancia de Barcelona, de Madrid de Bilbao y un poquito más lejos de Valencia, que son las ciudades más, eh, número, más importantes en habitantes de, de España. Nosotros somos la, la sexta ciudad, también de, de Sevilla, que está en el sur. Y eh, aunque no somos eh, muy grandes, sí que estamos en, una, en un área eh, donde abarcamos una, gran, una parte importante de la población de España en cuanto a comunicación y en cuanto, en cuanto a servicios. Eh, eh, Zaragoza, pues... Eh, como somos, pertenecemos eh, a Europa, tenemos una larga historia detrás, eh, tenemos un importante eh, patrimonio cultural eh, en cuanto a, a que eh, tenemos pues, restos eh, romanos, eh, árabes, eh, mozárabes, eh, una muy rica gastronomía que eh, os invito a todos a que vengáis a probar. Y eh, estamos eh, en las dos orillas del río Ebro, que es el río más caudaloso de, de España. Y justo en la orilla es, estamos muy orgullosos de la Catedral del Pilar que a diferencia de muchas catedrales está construida en, en ladrillo, no en, no en piedra, cual yo os invito a que cuando vengáis la, la podáis conocer. Um, la Universidad de Zaragoza eh, es una universidad que tiene casi, sorry, perdón, eh, casi 500 años de, de historia, aunque realmente tiene un origen anterior. Este es el, este es el edificio eh, principal, el Paraninfo, el más, el más antiguo. Eh, donde contamos con eh, pues, bueno, una parte de historia de la, de la ciudad. Eh, nosotros estamos situados en la Escuela de Ingeniería, que está en, el, en, la, en la parte norte, en, en uno de los varios campus que tenemos, el campus eh, Río Ebro, y contamos con instalaciones propias para la, para la investigación. Eh, este, este, esta escuela es la escuela más grande de la Universidad de Zaragoza, con casi 700 profesores. Inicialmente, nuestro grupo de investigación eh, surge del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías de Medio Ambiente, donde hay... Eh, cuatro grupos, aunque eh, posteriormente la investigación se ha organizado en torno a institutos de investigación. Nuestro es instituto de investigación en ingeniería de Aragón o, o I3A, eh, donde contamos aquí con eh, eh, un edificio de, que llamamos de de para eh, laboratorios y, y plantas de investigación y aquí eh, una para la investigación más, más industrial que llevamos a cabo de mayor, de mayor escala. <coughs> en total somos en el instituto más de 400... 400 investigadores. Eh, por lo que respecta al grupo de procesos termoquímicos, eh, somos un grupo pues, eh, más bien de pequeño tamaño. Aquí están pues, casi todos los miembros. En total somos eh, casi 20 profesores. Contamos en este momento con 6 estudiantes de doctorado y 3 eh, estudiantes de, de postdoctorado, no, investigadores postdoctorales. Eh, nuestro origen está pues, en el año alrededor del año 1980. Eh, básicamente eh, Trabajando empezamos eh, a trabajar en la línea de eh, pirólisis y gasificación, procesos termoquímicos, y eh, un poco más tarde se comenzó una línea de investigación, un poquito menos pequeña, más pequeña en, en, en tamaño, sobre eh, minimización de minimización de, de emisiones eh, contaminantes. Eh, en total o en lo largo de los años eh, hemos trabajado en, en más de 100 eh, proyectos y contratos con, con empresas y bueno luego de la, la información de contacto he eh, publicado más de 350 artículos en revistas internacionales. Eh, por lo que respecta a la línea de minimización de, de eh, contaminantes en fase gas eh, contamos con instalaciones eh, tanto de eh, fase homogénea fase gas tanto de presión atmosférica como de alta presión eh, en la cual hacemos tanto estudio experimental de la eh, formación y de, de destrucción de contaminantes como el modelado cinético de, de, de estos procesos. Eh, por lo que respecta a la, a la línea de investigación eh, original en eh, bioproductos y biocombustibles de biomasa y residuos, eh, básicamente trabajamos en pirólisis, gasificación y reformado de, de fase acuosa. Eh, en pirólisis trabajamos o hemos trabajado con diferentes materia, materiales como res, residuos agriculturales, perdón, eh, residuos agriculturales, eh, eh, biomasa limpia, o, otros residuos como eh, fango de depuradora, eh, eh, residuos eh, de excrementos animales. O las harinas cárnicas a raíz de la conocida como enfermedad de las vacas locas. Eh, también hemos trabajado con residuos de la industria, como es eh, la alejía negra o la, los tetrabricks. Para este trabajo, eh, contamos con una infraestructura. Eh, que son pues, bueno, desde eh, lo más sencillo que sería una termobalanza a re pequeños reactores discontinuos eh, de lecho fijo, eh, reactor eh, tipo tornillo rotatorio, auger, lechos fluidizados. Y en este momento estamos desarrollando una eh, planta piloto en continuo de virólisis de unos eh, 10-15 kilos hora de capacidad eh, con el fin de producir eh, bioil, biochar y obtener también una corriente de CO2 mmm, bueno, más o menos pura para hacer la captura del. del ...del CO2, del carbono. Eh, en, en esta línea hemos trabajado pues, aquí con eh, distintos... ...tanto organismos públicos como eh, empresas privadas. Por lo que respecta a la gasificación... ...bueno, pues las materias primas eh, que hemos trabajado son, son similares... Eh, pues, ma ...biomasa, madera limpia, residuos agriculturales... Eh, ...fango de depuradora, eh, lejías negras... ...con el objetivo de producir tanto... Eh, ...un gas que pueda servir para síntesis como en el proceso de limpieza del gas o eh, más recientemente en el trabajo con eh, residuos con alto contenido de nitrógeno para eh, obtener una corriente donde podamos recuperar eh, parte del, del amoníaco eh, de, ese, de esos residuos. Por respecto a la infraestructura, contamos con bueno, más o menos reactores similares a los de pirólisis, una de termobalanza, lechos fluidizados de un eh, poco menos de un kilo hora de, de capacidad. Eh, una planta piloto para gasificación eh, autotérmica de unos 15 kilos hora. Y bueno, esto en colaboración con empresas. Hemos trabajado también en la, el desarrollo de escalado del proceso a nivel piloto, una planta de lecho fluidizado para fango de 100 kilos hora y una planta eh, de gasificación de tipo downdraft eh, ya de escala comercial de 750 kilovatios eléctricos. Eh, esta investigación ha sido realizada también principalmente con, con empresas. Eh, la tercera línea de procesos termoquímicos sería la, el reformado en fase acuosa. En este caso hemos trabajado con algunos residuos como son el suero del queso, eh, glicerina procedente del, del biodiesel, eh, reformado de bioil y reformado de lignina procedente de la industria papelera, con el objetivo de producir eh, hidrógeno, aditivos anti, eh, antioxidantes para biodiesel y también directamente biocombustibles. Eh, en este caso nuestra infraestructura es más limitada, eh, contamos con eh, reactores de lecho fijo para trabajar tanto a presión atmosférica como a presión, eh, eh, lechos fluidizados y reactores eh, de a presión autoclave de a presión para trabajar en, en modo discontinuo. Eh, también hemos trabajado, colaborado con, con una empresa, en este caso de productora de, de queso. Eh, algo que se ha comentado ya y se comentó ayer es la escasa relación con la industria que solemos tener grupos de investigación. Esto se, se cumple también en España. En nuestro caso, eh, quizás se cumple un poco menos y tenemos una, una vocación fuerte de trabajar con, con empresas para eh, desarrollar, desarrollar el producto. Eh, eh, en caso de que. De aquí surja el interés por realizar colaboración o, o bueno, estudiantes que deseen venir. Eh, la persona de contacto de, para este tema es el profesor Jesús Arauzo, que lamentablemente no ha podido venir a este, a este evento. Y también, eh, pues bueno, nos podéis contactar a través de Twitter. Tenemos una, una cuenta de Twitter, que mi compañero aquí, Javier, es el, el, que, el que lleva, y una página web donde eh, podéis tener acceso a pues, tanto las publicaciones como los proyectos que estamos desarrollando. Y, Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. muchas gracias, doctor José Luis. Y ya tenemos en sala a la doctora Noemí Sarinsky del Centro de Investigación y Desarrollo de Biotecnología de Alimentos de la Universidad de La Plata, en Argentina. Doctora Noemí, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan ustedes? Perfectamente. Bueno, buen día a todos. Eh, un gusto formar parte de esta reunión. Eh, agradezco la invitación y poder estar en contacto con ustedes, aunque sea de manera virtual. Eh, dentro de esta red de Avisur, eh, nosotros trabajamos en transformación de biomasa y en desafíos para la producción eh, de... Eh, elementos de alto valor agregado a partir de la biomasa. Eh, yo les voy a relatar ahora algunos de los resultados que obtuvimos en la obtención de bioproductos con alto valor agregado a partir de residuos de la industria alimentaria. Nosotros trabajamos en el CIRCA, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Eh, que está eh, que depende del CONICET, de la Universidad Nacional de la Plata y de la Comisión de Investigaciones Científicas, algunas vistas de nuestro instituto y también trabajo en el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata. Eh, la Universidad de la Plata eh, está localizada en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande en extensión de nuestro país. Eh, la ciudad de La Plata eh, es, eh, es una ciudad que tiene un diseño muy especial, con, con muy lindas edificaciones neoclásicas, este es, perdón, esta es eh, el frente de la Universidad Nacional, eh, Municipalidad eh, y la refinería de YPF, que es eh, la más importante del país. Bien, dentro de nuestras líneas de trabajo, que como les dije es la obtención de bioproductos de alto valor agregado, nosotros tenemos en nuestro grupo tres líneas importantes. Una es la producción de quitosano a partir de residuos de la industria pesquera y sus aplicaciones en tratamiento de agua. Otra es eh, la obtención de productos a base de queratina a partir de residuos de la industria avícola. Y eh, la otra línea es la utilización de bagazo de la industria cervecera, del cual eh, obtenemos ácidos ferúlicos, que son antioxidantes. Voy a comentarles brevemente, eh, eh, en lugar de describir las tres líneas, me voy a ocupar de una parte, que es eh, la obtención de quituzano, a, que es un biopolímero natural, y su aplicación en tratamientos de agua. Entonces, todos sabemos que la industria alimentaria tiene que tratar. Eh, de eh, utilizar los residuos de una manera productiva. Acá estamos viendo residuos de la industria pesquera eh, que tienen, eh, eh, digamos, mucha, mucha contaminación ambiental. Eh, eh, cuando se obtiene el músculo de los exoesqueletos, eh, 50 o 60% eh, del peso eh, corresponde a residuos de exoesqueletos, y esos residuos son ricos en quitina, eh, esta es la quitina, es un biopolímero eh, abundante y no tóxico, del cual nosotros obtenemos quitosano. La estructura química de la quitina es un poli-N-acetilglucosamido, y lo, acá aparecen estos grupos amido, del cual nosotros tenemos que eliminar el grupo acetilo, a partir de la quitina para obtener el quitosano. El quitosano entonces tiene una estructura con grupos amino que la característica que tiene a partir de la eliminación del acetilo es que se cargan positivamente eh, a pHs ácidos. Esta es la estructura del quitosano, estos son los grupos amino y eh, justamente este tipo de polímeros eh, o biopolímeros son de gran interés en la industria por su biocompatibilidad, la biodegradabilidad y la baja toxicidad. Nosotros lo que hicimos fue optimizar la extracción de quitina y posteriormente la producción de quitosano a partir de quitina con una serie de pasos químicos en reactores. Obtuvimos un rendimiento de quitosano a partir de quitina de un 76,8%. Luego, esa quipina la caracterizamos físicoquímicamente. Eh, una cosa importante es determinar el grado de desacetilación. Eso lo hacemos eh, o por titulación potenciométrica o por espectroscopía eh, infrarroja con transformada de Fourier y con accesorios de ATR. Este es un espectro infrarrojo. Eh, logramos un buen grado de desacetilación del orden de más del 90% en nuestros procesos. También para caracterizar los productos determinamos peso molecular por metodologías viscosimétricas, donde a partir de la medición de la viscosidad del biopolímero en un rango muy diluido. Eh, llegamos por extrapolación de la ecuación de Huggins a determinar la viscosidad intrínseca y a partir de esa viscosidad intrínseca, que es una medida del volumen hidrodinámico de las macromoléculas, determinamos el peso molecular con estas ecuaciones de Mark Hobbit, teniendo los coeficientes específicos para el biopolímero. Entonces, eh, hemos caracterizado, trabajamos con la industria, que hay una industria que está produciendo ahora quitosano en Argentina y con la cual trabajamos para realizar todas estas determinaciones. Eh, este biopolímero nosotros lo estamos utilizando para la absorción de contaminantes. El método de absorción con biopolímeros es recomendado porque tiene ventajas técnicas y económicas y eh, lo que hacemos el, el quitosano es eh, disolverlo en eh, medios ácidos diluidos o en ácidos orgánicos eh, y lo que notamos es que si uno lo quiere usar a pH bajos hay que reforzar su estructura y para eso lo que hacemos son reticulados eh, utilizando distintos eh, agentes uno de los agentes que usamos para lograr lo que se llama la gelación ionotrópica es usar tripogifofato, que es un reactivo eh, muy amigable con el ambiente porque se usa también en alimentos y para no trabajar con eh, sistemas de reticulación como aireado, por ejemplo, que es lo que normalmente se usa y que son muy contaminantes. Nosotros entonces hacemos la reticulación y luego lo que hicimos fue sintetizar micro y nanopartículas por esta técnica, estudiamos eh, cuál es la distribución del tamaño de nanopartículas, determinamos también el potencial Z de esas partículas por la scattering y en caso del potencial Z por movilidad electroforética. El potencial Z es muy importante para determinar si uno logra estabilidad en las partículas. Eh, estudiamos el efecto de las concentraciones de tipo para generar las partículas estudiamos los tamaños por SEM eh, por eh, microscopía electrónica de barrido y lo que hicimos fue aplicar este quitosano desarrollado eh, en, y las micro para la absorción de cromo hexavalente que es un contaminante en agua muy importante eh, mucho más contaminante que el cromo trivalente eh, 500 veces más tóxico, mutagénico y carcinogénico, y donde la, eh, la EPA pone límites muy estrictos en aguas. Bueno, esto no lo voy a comentar, pero solo decirles que el cromo 6 tiene efectos agudos a nivel bronquial, a nivel gastrointestinal, efectos neurológicos, eh, problemas en la piel, eh, genera eh, afecciones en el hígado, en el riñón. Eh, genera dermatitis y lo más importante es que está clasificado como eh, un carcinogénico humano del grupo A. Por eso hay que eliminarlo. Nosotros lo que hicimos fue experimentos de absorción donde el cromo 6 se determina por espectrometría de absorción atómica, se determina la capacidad de absorción de este biopolímero, eh, el porcentaje de remoción. Eh, acá podemos ver eh, justamente la capacidad de absorción tanto del quitosano en escamas como de las micro y nanopartículas generadas, donde pudimos remover del orden del 99% del cromo 6 partiendo de una solución de 100 miligramos litro bastante concentrada. Acá estudiamos el efecto del pH y de las concentraciones iniciales de cromo, tanto en quitosano como en micropartículas donde se ve la gran estabilidad que tiene el quitosano una vez que ha sido reticulado con el triplifosato que le da una resistencia eh, mecánica y química muy importante. Eh, también lo que hicimos fue modelar matemáticamente en, en batch y también lo trabajamos en, en columnas eh, en, en estudios dinámicos con las ecuaciones de langmuir-freundlich, temkin, etc. Podemos ver que la de langmuir ajustó muy bien en estudios back. También hicimos todo el estudio de cinéticas de, absor de absorción. Probamos distintas cinéticas. La de y segundo orden fue la que mejor ajustó. Y eh, finalmente, eh, comentarles que cuando uno trabaja con quitosano eh, original, digamos, sin modificaciones, sin reticular, eh, lo que observamos utilizando espectroscopía de absorción de rayos XANES, que implica el espectro en la cercanía del borde de absorción y que permite ver el estado de oxidación del absorbente, entonces les decía que con quitosano no modificado, el cromo absorbido está como cromo 6 mientras que notamos que cuando usamos micro y nanopartículas hay un efecto de reducción del cromo 6 al cromo 3, lo que hace que favorezca a la no toxicidad. En conclusión, lo que obtuvimos en esta, en esta línea de trabajo es que las micro y eh, partículas de quitosano y el quitosano es muy efectivo para absorber y remover el cromo 6 que es tan contaminante que es necesario reticularlo para lograr estabilidad a pH bajos que el análisis del estado de oxidación del cromo absorbido mostró que hay una reducción de cromo 6 al cromo 3 cuando se usan micronanopartículas y que este sería un método eficiente de eh, detoxificación eh, como les dije no sé si dejo de compartir eh, me dirán y eh, nosotros estamos trabajando con, con la industria, y eh, eso eh, nos permite ampliar el rango de aplicación de estos biopolímeros. No sé si hay alguna pregunta. Bienvenida. Bueno, eh, muy buenos días a todos. Eh, primero, profe, muchas gracias por eh, invitarnos a formar parte de la red. Para mí siempre va a ser un placer volver acá y volver a trabajar con ustedes en Tallea. Eh, bueno, eh, yo soy parte del eh, grupo de investigación en catálisis y energía. Eh, el laboratorio es parte del de Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Estamos ubicados en, en Santiago eh, y el director es el profesor Francisco Gracia. Eh, en este momento, eh, nosotros somos un grupo que está eh, trabajando principalmente en... Eh, a nivel de ciencia básica, somos un grupo, eh, por, por cierto, está como de transición en el que estamos pasando, somos un grupo pequeño. Eh, eh, nuestro principal eh, interés en ese momento es en el diseño, síntesis, caracterización y estudio de catalizadores heterogéneos y, y fotocatalizadores, eh, principalmente para la. Eh, para el, para el reuso, para la captura, y reuso de dióxido de carbono, eh, estamos trabajando principalmente en hidrogenación, para la producción de gas eh, natural sintético y, en, y también para, el, para los eh, trabajamos con los productos de transformación bioquímica de perdón, termoquímica de biomasa y para, el tratamiento, para la remoción de contaminantes orgánicos en, en aguas con fotocatálisis. Eh, también hemos, eh, trabajamos en el análisis de mecanismos de reacción, combinando como estrategias el modelamiento matemático y el análisis de las interacciones eh, entre las corrientes gaseosas y las superficies catalíticas, eh, principalmente por medio de técnicas espectroscópicas eh, in situ y operando. Eh, particularmente nos enfocamos mucho en, espectro, en espectroscopía infrarroja. Eh, en el laboratorio, eh, como entre los equipos que tenemos, eh, contamos con eh, diferentes unidades de reacción, en lecho, eh, principalmente lecho fijo, eh, con la posibilidad también de trabajar en lecho fluidizado. Eh, con, cromatografía, eh, con análisis en cromatografía de gases y análisis en línea mentra, mediante espectrometría de masas. Eh, uno de los principales intereses de nosotros en este trabajo del análisis de mecanismos de reacción y de combinar la estrategia de modelos matemáticos con espectroscopías, eh, con técnicas espectroscópicas, estamos desarrollando todo lo que es, eh, tenemos el, la unidad para... Eh, el, el trabajo de espectroscopía infrarroja eh, in situ, operando y en el modo operando eh, analizamos, tenemos el análisis de gases con espectrometría de masas en línea. Eh, para eso estamos, tenemos dos tipos de, de celdas de reacción eh, para el trabajo en, en mediciones en transmisión y por eh, reflectancia difusa. De modo que podemos, eh, estamos Podemos eh, parcialmente replicar condiciones de reactor al momento de medir en, en, en infrarrojo. Estamos trabajando en optimizar un poco el tema de la celda para llegar a condiciones más reales eh, de trabajo de reactor. Eh, tenemos todo eh, para el análisis eh, de quimisorción. Eh, ya sea eh, técnicas de temperatura programada de, de absorción oxidación reducción en, el, en la parte fotocatalítica contamos con un simulador solar tenemos reactores a escala de laboratorio y estamos en este momento desarrollando una planta piloto eh, un reactor piloto al norte de chile para tratamiento de aguas eh, fluentes de minería Eh, contamos con otros equipos de caracterización eh, eh, en espectroscopía V, eh, cr cromatografía acoplada a masas. Eh, trabajamos con, eh, para nosotros es muy importante el análisis de los fenómenos de superficie, entonces tenemos también equipos para análisis de potencial Z, particularmente de superficies. Y como también trabajamos mucho en diseño, eh, diseño síntesis y caracterización, eh, tenemos todo el, el setup para eh, síntesis de nanomateriales. Eh, como les decía, nosotros en este momento somos un grupo pequeño. Trabajamos mucho en, en redes y lo que llaman eh, proyect, eh, allá proyectos anillo. Entonces, nuestro rol principal siempre es en el área de catálisis y absorción. Eh, entonces, eh, en los últimos proyectos que hemos venido trabajando, estamos en un proyecto eh, RISE en el tema de captura y uso de CO2, eh, eh, en la funcionalización de superficies, en el análisis de superficies para aplicaciones eh, medioambientales. Eh, nuestro principal foco, en ese caso, como les decía, eh, tiene que ver con los fenómenos de absorción. Eh, y como uno de nuestros focos principales, eh, siempre en el desarrollo de catalizadores heterogéneos aplicados a la hidrogenación de dióxido de carbono para la producción de gas natural sintético. Eh, en ese sentido, nuestras, nuestros últimos trabajos, como les decía, han sido en producción de gas natural sintético, eh, síntesis y desarrollo de catalizadores heterogéneos. Eh, mo, eh, esto acoplado model, al modelado, estamos trabajando en un modelado de, eh, de, de microreactores, aplicados a mira a la integración en, en, la, en tecnologías tipo Power to Gas. Y, eh, en, y en, la, en una segunda línea, en el área de fotocatálisis para la remoción de contaminantes, eh, para el caso de Chile muy orientado al tratamiento de aguas efluentes de minería. Eh, les presento eh, básicamente, eh, este es nuestro grupo. En este momento eh, somos, eh, tenemos dos estudiantes de doctorado, eh, dos estudiantes de maestría y tres estudiantes de pregrado eh, estamos como les decía como en un momento de transición buscando un poco volver a crecer el grupo y por lo tanto eh, buscando eh, ser parte de las colaboraciones y poder aportar desde lo que venimos trabajando al desarrollo de la red muchas gracias sí. Muchas gracias, doctora Adriana. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Adriana Quinchía de la Universidad EIA. Gracias, buenos días a todos, Farid. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es. ¿ah? Sí, todos es, formamos parte de, de la red. Eh, en esta invitación para mostrar los grupos de investigación, yo quiero mostrarles un poquito. Eh, de lo que hacemos nosotros en la universidad, porque sería muy egoísta pensar que solamente una persona trabaja en el tema de biomasa y de biomateriales. Entonces, pues para quienes no conocen, la universidad de ella es una de las universidades más pequeñas eh, de la ciudad, sin embargo, somos una universidad acreditada y eh, uno de nuestros más grandes logros es Juan Carlos. Siguiente, siguiente. Siguiente. Eso. Eh, uno de los más grandes logros es poder tener a la universidad trabajando en temas de convergencia. Nosotros tenemos tres grandes escuelas, no tenemos facultades, sino escuelas, y cada una de las escuelas trabaja en convergencia con las otras. Entonces, rápidamente. Eh, no, la anterior, la anterior. Perdón. Tenemos entonces tres, tres escuelas. En estas tres escuelas tenemos unos puntos de convergencia, pero toda la universidad trabaja en tres grandes áreas: en territorios sostenibles e inteligentes, en ciencia, tecnología y vida, y en organizaciones competitivas y sostenibles. Y en ese orden de ideas, los proyectos también se hacen de manera convergente entre las escuelas. Tenemos entonces nueve grupos de investigación, muchos de ellos en categoría A y A1, clasificados por nuestro sistema de ciencia y tecnología. Y eh, algunos de ellos tenemos trabajos conjuntos, como les digo, de manera convergente entre las diferentes escuelas. Es decir, tenemos investigadores que, aunque pertenecen a medicina o a biomédica, pueden estar trabajando con el grupo de materiales que pertenece a ingeniería. Eh, de la misma manera, contamos con. Eh, múltiples laboratorios y específicamente para el tema que nos trae hoy aquí, tenemos pues laboratorios a disposición de los investigadores en el área de biomateriales, materiales, caracterizaciones físicas, químicas y biológicas. Bueno, uno de los principales grupos que ha trabajado en el tema de biomateriales es el grupo MAPA, en este grupo pues tenemos un líder este profesor, que no es el director del grupo, sino el líder que trabaja en el tema de biomateriales, con él se han desarrollado proyectos en otras eh, entre todas las escuelas y tenemos materiales como, por ejemplo, aplicaciones de celulosas residuales para el desarrollo de nuevos materiales compuestos, eh, tanto materiales que incluyen polímeros reciclados como biochar procedente de residuos agroindustriales. También se ha trabajado con la sustitución de fibras sintéticas provenientes de residuos agroindustriales eh, en refuerzo de materiales en múltiples aplicaciones industriales que se han hecho proyectos con, con empresas. También tenemos una línea muy fuerte en este, en este sentido en materiales compuestos eh, de matrices cementicias, pero con residuos urbanos tratando de llevar una mineralización de CO2 eh, en conjunto con todos los que trabajan en la parte ambiental y materiales compuestos activos alcalinamente curados asistidos por carbonatación en, este, en estos proyectos pues se viene trabajando desde el 2012 hay proyectos anteriores pero solamente quise traer como los proyectos más, más recientes tenemos eh, varios patentamientos artículos y bueno estudiantes de pregrado y de posgrado trabajando con, con este grupo el segundo grupo que les traigo para esta red es el grupo gibe que es de biotecnología y biomédica eh, que es liderado por la profesora Marisol Jaramillo. Y aquí tenemos unos proyectos muy interesantes a partir de materiales de biochar, de los cuales proceden carbon dots que tienen una aplicación en el sector salud. Entonces, en este orden de ideas, tenemos proyectos en los cuales se han desarrollado. Ay, se han. De, ay, esto me está hablando. Se han desarrollado inmunosensores basados en carbon dots procedentes de biocarbones para la detección de moléculas, modelos. En el caso de la tuberculosis se tiene ya un, un sensor muy desarrollado con un proceso de patentamiento en este momento. Y también hemos trabajado en el flujo de, de materiales también con carbon dots para la detección y biomarcadores del de SARS-CoV-2, en atención pues como a todo lo que se ha venido con el tema de la pandemia. Pero el tema de Carbon Dots apenas está, digamos, con estos primeros pinos, y la idea es que sea una aplicación secundaria de los procesos que proceden del carbón. Eh, aquí tenemos algunos artículos ya publicados y formación en este momento de estudiantes desde pregrado hasta doctorado. Por último, tenemos el grupo CITE, que es de sostenibilidad en la parte de territorio, en la cual yo soy líder en el tema de biomasa. Y hemos desarrollado múltiples proyectos. Unos de los más atractivos han sido desarrollo de liberadores controlados de nutrientes eh, para, la para la agroindustria a partir de celulosas residuales, en el cual ya tenemos algunas patentes. Tenemos básicamente cuatro patentes, una ya concedida y tres en curso, eh, procedente no solamente de esta liberación controlada que ha sido muy llamativa para la. Para el sector agroindustria que fue desarrollado con empresa, sino para múltiples aplicaciones en el tema ambiental, en captura de metales pesados y de plaguicidas. Hemos trabajado con desarrollo de algunas fibras sintéticas y en este momento estamos desarrollando un mejorador de suelos para la región de Urabá, proyecto que participó en la primera convocatoria de la Agenda Regional. Y que aquí sí les voy a mostrar un poquitico en esta área. Tenemos eh, cuatro patentes, múltiples eh, artículos y tenemos también eh, en este momento el desarrollo ya final de una tesis de maestría y tesis de pregrado y de doctorado. Este desarrollador de un mejorador de suelo lo traigo porque ha sido una experiencia muy bonita y para mí muy importante a nivel de... Unión y de trabajo conjunto, y es que este proyecto que ha sido desarrollado por cuatro universidades de la región, la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la EIA, con la empresa Sobiotec y con el apoyo de la gobernación y la alcaldía, ha desarrollado entonces, estamos terminando este proyecto en donde a partir de la agenda regional se hizo una convocatoria para que las universidades, pertenecientes a la región, se unan para desarrollar proyectos con un objetivo de desarrollo de la región. No es el proyecto que desarrolla solamente un profesor o una universidad, es un proyecto con miras a mejorar un sector productivo del, del departamento. Y en ese orden de ideas hemos recibido muchísimo apoyo de Ruta N y de la gobernación. Aquí en este proyecto... Pues lo hemos logrado manteniendo nuestra identidad y es que cada una de las universidades tiene una parte muy importante dentro del proyecto sin perder su liderazgo, su identidad. Hemos logrado entonces trabajar de una manera participativa en un objetivo que es desarrollar un mejorador para una zona altamente productora en términos agroindustriales para el país. Eh, voy a pasar rápidamente eh, porque sé que el tiempo es muy corto. No, no tengo tiempo para demostrar rápidamente resultados. O sí, no. Frost. Frost. Bueno, entonces, solamente para contarles la magnitud del proyecto, porque es un proyecto eh, muy bonito, pero que esperamos tener mucho más resultados de los que ya tenemos, y es que tenemos ocho fases. La primera concentrada en la producción del carbón, perdón, del biochar, con diferentes condiciones de tiempos de residencia, de temperatura. Aquí hemos encontrado, hemos tenido unos hallazgos muy importantes con respecto a los tiempos de pirólisis RAP, lentas, y seleccionando. Una sola de esas características de fabricación de la pirólisis. Eh, siguiente, Juan. Hemos podido eh, obtener modificaciones del material para mejorar los, los porcentajes de rendimiento, duplicándolos casi desde el 28% hasta el 46%, solamente con una modificación química previa al proceso de pirólisis. También hemos tenido eh, tratamientos con microorganismos. Eh, elaborando nanopartículas sobre el material sobre el biochar para mejoramiento en, en la consecución de eh, liberar nutrientes directamente en el suelo y mejorar las condiciones del suelo. Dale. Siguiente. También... Eh, hicimos una estamos haciendo una evaluación a escala de laboratorio de los cambios en suelo y hemos obtenido pues algunos puntos importantes como cambios muy considerables en la permeabilidad importante en suelos de textura arenosa que ayer hablábamos con el compañero de Zaragoza también en la liberación de nutrientes hemos encontrado un incremento importante cuando aplicamos el biochar en dosis que también fueron evaluadas y cambios en condiciones de intercambio iónico y de pH Dale Juan eh, Hemos aplicado también el biochar a escala de invernadero con pruebas de bioindicadores obteniendo también resultados muy promisorios que esperamos poder llevar a la región y compartir con los mismos agricultores porque estamos elaborando una cartilla que nos va a permitir socializar de una manera muy elemental todo lo que hemos encontrado de manera técnica. Los otros cuatro, las otras cuatro partes del proyecto incluyen... Eh, todo el análisis de la captura de carbono en el suelo, o el desarrollo de una planta piloto, toda la socialización y un, el desarrollo de un modelo matemático que nos ha permitido predecir cómo es el comportamiento de este biochar en diferentes condiciones de suelo. Este modelo eh, hemos encontrado que tiene muchas más características de los modelos que hay en este momento disponibles en el medio y eh, ha sido producto de una tesis de maestría. Estos son. Los resultados que hemos tenido a la fecha, hemos eh, formado investigadores a nivel de maestría, de pregrado, de doctorado. Tenemos dos artículos ya en este momento sometidos y bueno, un sinnúmero de productos. Este es nuestro equipo de trabajo, el equipo coordinador por cada una de las instituciones que participan en el proyecto. Siguiente, Juan. Y los investigadores principales de cada una de las universidades, los chicos que están con nosotros allí metidos en el trabajo. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles. Creo que hay muchas líneas y bueno. Muchas gracias, doctora Adriana. Y le damos la bienvenida nuevamente al profesor Manuel García Pérez, que en este espacio estará en representación de Washington State University nuevamente. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo que hacemos en la Universidad del Estado de Washington, aquí con ustedes. Vamos a esperar que, eh, que la presentación salga. Pues ha sido muy interesante ver los colegas que de, de todo el mundo han presentado su trabajo nosotros, en lo que, en lo que esperamos la presentación. Eh, nuestra universidad se encuentra en el estado de Washington, no es Washington DC, el estado de Washington está en el otro lado, muy cerca de, de British Columbia. Y nosotros pues somos una universidad, la segunda universidad más importante del estado, que se encuentra en la parte este, la parte agrícola del estado de Washington. Eh, el estado de Washington es uno de los estados que tiene más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Nosotros somos la casa de Boeing, la casa de Starbucks, la casa también de Microsoft. De, de, de Amazon, por lo tanto, es un estado que tiene un gran, gran componente tecnológico, pero en la parte este del estado eh, es una parte agrícola. Y la agricultura, pues, es muy importante. Nosotros producimos casi toda la manzana que se consume en los Estados Unidos, Tenemos una, somos el segundo productor de vino en los Estados Unidos, y por lo tanto, la Universidad del Estado de Washington, que se encuentra localizada en el, en el este del estado, en, en Pullman, es la universidad agrícola del estado. Nosotros tenemos fundamentalmente, pues estamos en una zona aislada, en el Palus y tenemos campus en diferentes lugares, en Tri-Cities, tenemos campus también en Vancouver, en Everest, etc. Y también en Spokane. Eh, es una universidad media para el tamaño de los Estados Unidos y tenemos un programa doctoral de prácticamente mil estudiantes doctorales eh, en, en la universidad. En términos del, del staff académico, son aproximadamente dos mil y tantos. Eh, eh, personas. Eh, la manera que nosotros eh, eh, crecemos en la Universidad del Estado de Washington está en cierta medida controlada por la manera en la que educamos a los estudiantes graduados. A diferencia de otros países, en, en los Estados Unidos, cuando un estudiante va a recibir el doctorado, generalmente recibe cursos, dos años de curso. Por lo tanto, en esos dos años de curso, el estudiante va a a diferentes, a diferentes, tomar clases en diferentes escuelas, lo que nos permite eh, eh, atacar problemas multidisciplinarios independientemente de que no tengamos toda la capacidad de hacerlo. Entonces, el estudiante, aunque esté en, en Agricultural Engineering, puede estar tomando sus cursos en Química, Ingeniería Química, Ciencia del Suelo, eh, Economía, y así, eh, de, de, después de esto, forma su panel, su grupo. Y en el panel. De, de formación puede tener profesores de cualquier departamento de la universidad, lo que significa que se nos facilita mucho la formación multidisciplinaria. Y esa forma de educar, en cierta medida, eh, hace que construyamos programas de investigación que no son muy grandes, pero que pero tenemos masas críticas de profesores en ciertas áreas que nos, permiten, o que nos permiten lo que queremos ser, líderes en ciertas áreas. Por supuesto, no puede ser en, en todas, pero en el área de biomasa sí queremos ser líderes. Eh, eh, en esta área, pues nosotros comenzamos hace más de 60 años con el laboratorio de composites materia de ingeniería laboratorio que se encargaba de desarrollar materiales para la construcción, sobre todo materiales compósitos de plásticos y madera. Para en Estados Unidos, pues muchas de nuestras casas son construidas con madera y allí se desarrollaron muchos materiales. Este es, este es realmente nuestro branch, nuestra arma de, vamos a decir, desarrollo de biomateriales. Aquí tenemos un número de profesores y cada uno de estos profesores tiene sus programas. Nosotros trabajamos muy, muy cerca del profesor Wolcott, que es realmente el líder en todo WSU, el Vice President of Research en el área de energía sostenible, y nos, nos ayuda mucho a mantener en cohesión el programa de investigación que tenemos. Tenemos colaboradores como Carl Englund, Ann Villadama, con el que trabajamos muy, muy cercanamente, por ejemplo, en producción de materiales con biochar, por ejemplo, en el, trato, en el tratamiento de residuos, eh, eh, el profesor Jim Wayne pues es nuestro experto en, en biopolímeros y bueno, pues trabaja en la parte de síntesis de biopolímeros. Esta es la, el branch de biomateriales con el que trabajamos. Estos son nuestros colaboradores permanentes. Y si tenemos estudiantes en esta área, pues bueno, lo más probable es que trabajen en, este, en esta área. En el año 2008, un año después que yo me uní a WSU, pues comenzamos a crear el área de conversión. El área de conversión pues se trata de las personas que van a ir desde la biomasa a un producto intermedio fundamentalmente la parte de polimerización. En este momento creamos un laboratorio en Tri-Cities, en el campo de Tri-Cities, que le llamamos el Bioproducts Science Engineering Laboratory, que es un laboratorio que compartimos con el Pacific Northwest National Laboratory. Es decir, el PNL tiene la mitad del edificio, nosotros tenemos la mitad del edificio, y nuestros estudiantes pueden, aquí tenemos a Carlos, Carlos hizo su doctorado allá, y nuestros estudiantes tienen la posibilidad de hacer su doctorado en el laboratorio de PNL, y también tenemos, por ejemplo, por ejemplo tenemos programas de, de, de becas que los estudiantes hacen los dos primeros años en WSU, luego pasan al prelim y se van entonces al PNL y hacen los últimos dos años dentro de PNL. Es decir, que ese ambiente colaborativo lo hemos tratado de crear desde la base. Y en el área de conversión, pues tenemos un número de profesores que tenemos profesores de conversión biológica, como Shulin Chen y Birgitta Ayren, que son expertos en digestión anaeróbica. Ellos tienen todo un programa alrededor de digestión anaeróbica. Tenemos myself, yo, y el profesor Han Guli, que trabajamos en la parte de Thermochemical Conversion. Tenemos el profesor Chao Chao, que es un experto en Good Chemistry, y también en toda la parte de la industria del paste y papel. Y tenemos el profesor Bin Yang, que trabaja en la parte de conversión bioquímica. Y cada uno de ellos pues, tiene un programa que más o menos 7 a 13 a, a estudiantes en cada uno de, 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 de estos programas. En el caso particular de mi programa, pues yo tengo un número de lo que llamamos Building Blocks, que son temas que trabajamos en los que generalmente tenemos estudiantes que están asociados a los temas. Tenemos el estudio de las reacciones fundamentales de reacciones termoquímicas, tenemos el, 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 el desarrollo de nuevo tipo de reactores, la, la munición matemática de estos reactores, el desarrollo de técnicas analíticas de caracterización de productos de pirólisis y también, por supuesto, de otros, de otros procesos termoquímicos, nuevos conceptos de biorefinería. Eh, y, y nuevas formas de refinar aceite pirolítico. Aquí trabajamos mucho en el área de hidrotratamiento de aceites pirolíticos. Tenemos un programa de biochar, que también estamos trabajando: biochar para remoción de fósforo, remoción de nitrógeno, eh, biochar para, remoción, eh, para la limpieza de, de, de biogás. Eh, estamos trabajando en la parte de jet fuel, como tenemos una asociación tan directa con la parte de los combustibles de avión, eh, estamos trabajando en el desarrollo de caracterización. Acabamos de contratar un profesor a WSU, un experto en combustibles de avión, que nos está ayudando mucho en la parte de, sobre todo, de tener la vanguardia en el diseño de nuevos combustibles de avión. Tenemos, por supuesto, la parte de bio System Supply Chain Analysis, Aquí hacemos mucho análisis técnico económico, ciclos de vida, eh, eh, System Dynamics Modeling. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo lo hacen? Bueno, lo hacemos porque no tenemos todavía un área suficientemente grande en el análisis de System Engineering que vamos a crear. Y por lo tanto, la idea es que los profesores un poco más atrevidos, pues nos vamos a la vanguardia, vamos creando esa área y luego cuando tenemos suficiente eh, la idea de que ya podemos crear, pues entonces vamos a ir a crear un centro de agriculture. agriculture eh, 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 Energy and Environmental System Engineering, que estamos trabajando para crear en Tri-Cities. Y tenemos la parte de digestión anaeróbica, donde estamos trabajando en la integración de la conversión termoquímica con digestión anaeróbica. Eh, pues esto es lo que tenemos en el laboratorio, es un laboratorio de pequeño, tenemos la parte de los equipos fundamentales, MES reactor, PYCMS, pur reactor, TG, tenemos un algo reactor de un kg por hora, tenemos un laboratorio bastante bien equipado, 2 millones de dólares de equipos analíticos, y tenemos también un laboratorio de hidrotratamiento de aceites pirolíticos. Eh, trabajamos muy cercanamente con el Pacific Northwest National Laboratory y, y, y con ellos ellos nos hacen la parte del hidrotamiento continuo. Es decir, que normalmente un estudiante vendría a WSU, haría la parte de, de, del BASH treatment y luego sería PNL hacer la parte del hidratamiento continuo. Eh, tenemos también la parte de ingeniería química, que eh, eh, el, 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 el Yenan Boylan School of Chemical Engineering recibió una donación de 17 millones de dólares. Y tenemos profesores, sobre todo en catálisis. Algunos de ellos tienen doble, eh, doble appointment con el Pacific Northwest National Laboratory. Otros, por ejemplo, como jean McEwen, es nuestra mano derecha en la parte de estudios fundamentales de hidrotratamiento, eh, de Density de, 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 de Functional Theory. Eh, profesor Suha, por ejemplo, es nuestra, nuestro colaborador en, la, en el área de electroquímica, y así sucesivamente tenemos realmente un grupo de trabajo con el que podemos eh, 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 mandar a nuestros estudiantes a sus cursos, y de esa manera los estudiantes vienen, formamos los paneles y, bueno, pues trabajamos con ellos en sus proyectos. Eh, Expandiendo esa idea de que somos una comunidad, somos un ecosistema de investigación. Eso es lo que realmente WSU es: es un ecosistema de investigación. Y tratamos que las relaciones sean tan buenas entre los profesores que no hay problemas de transferencia de un laboratorio al otro. Y eso lo expandimos a nuestro trabajo con el ASEN, que, como les dije esta mañana, es el centro de excelencia, es el think tank del, del Federal Aviation Administration. Realmente, eh, eh, nosotros, WSU, el, el grupo que dirige My World Mic y el MIT, que lo divide John Hansen, el FA nos da 5 millones de dólares todos los años que repartimos entre nuestras universidades core y las universidades leading. Y con eso, pues avanzamos, tenemos una gran, una gran ventaja, y es que como no tenemos que competir por el dinero y tenemos nuestros... Tenemos una, una conversación muy fluida con el gobierno, particularmente con el FIA, y podemos realmente avanzar en las áreas en las que creemos. No tenemos que estar necesariamente, eh, eh, por desde luego que buscamos dinero en el, en el DOI, pero como tenemos este tipo de, de programa, nos permite realmente expresar nuestras opiniones y avanzar en nuestra visión de dónde creemos que puede ser. Es muy importante para nosotros esto. Y, y también tenemos un instituto que se llama el BioProduct Institute, que es un instituto que tenemos entre PNL y WSU. Y como parte de ese instituto, como les dije, tenemos un número de becas en que los estudiantes pues vienen dos años a WSU y luego se van dos años a PNL. También tenemos excelentes relaciones con el NREL, el National Renewal Laboratories. Y en general la idea es que si no tenemos el expertise en la universidad, para nosotros... No nos limita que no tengamos esa expertise. Lo que queremos es ser relevantes y lo que queremos es resolver problemas. Y vamos a trabajar con los mejores en el mundo y a Visur nos da la oportunidad realmente de encontrarnos. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, y, 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 y realmente venimos a, a Colombia porque tenéis de los mejores estudiantes del mundo. Y es lo que también queremos. Queremos trabajar. Con esos estudiantes que están committed, y por lo tanto, para nosotros es realmente importante participar en Avisure con nuestros partners en Europa y también en Latinoamérica y en otros lugares importante eh, Nuevamente, Avisure es parte de nuestra visión de que tenemos que trabajar con los mejores y simplemente no tenemos que hacerlo todo, pero trabajar con los mejores. Con esto, eh, evidentemente, estamos desarrollando un expertise en el área de, de, de combustibles de avión que como tenemos los partners, hemos ido desarrollando un número de, de, de herramientas para, el, para lo que sería el diseño, de, eh, ser capaces de diseñar una economía regional. Eh, la, la próxima etapa, como les dije, tenemos el proyecto Asset93, que va a trabajar con toda Latinoamérica y vamos a estar construyendo un instituto en Tri-Cities, donde vamos a contratar probablemente tres, cuatro, cinco profesores en, en Systems Engineering, que nos va a permitir entonces... A, a, a entrar en esta en esta área de, de investigación eh, realmente ser líderes en el área en esta área de eh, regional, de bioeconomy systems engineering analysis with that I want to say, Mr. -Shan, y creo que bueno, la, el mensaje de es nosotros vemos en la colaboración nuestra fortaleza y, y es lo que hacemos todos los días colaborar y avisure pues es un intento más de, de expandir este network que tenemos ya realmente muy fuerte y bueno y, y muchas gracias profesor Chegner por la invitación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias profe Manuel. Bueno eh, las presentaciones la acabamos ahora pues las primeras presentaciones por la tarde seguimos con otras pero tenemos un espacio porque yo creo que las empanadas nos llenó un poquito entonces tenemos un espacio para hacer preguntas y algunas preguntas también que quedaron pendiente para Manuel también la podemos aprovechar en este momento entonces no sé eh, quién quiere hacer una primera pregunta bueno listo uno dos y tres hola Manuel tenía una pregunta para ti interesantísimo lo de hacen no pero en el caso nuestro colombiano que nos interesa ese proyecto muchísimo está el tema de los cálculos del ILUC y del LUC y la certificación de Corsia y la opinión de la OASI, ¿no? que es el organismo internacional de Naciones Unidas para Aviación. ¿Cómo podemos cooperar en eso? Porque realmente el, el tema de la agroindustria colombiana va con este tema de esas certificaciones tan importantes sobre cómo ha sido el uso de la tierra en el pasado y cómo, cómo va a continuar el uso de la tierra. Eh, ¿Cómo podríamos colaborar ahí? Lo que traen hacen es, eh, eh, realmente somos un programa de, de como 30 universidades y el FIA es el organismo que representa a los Estados Unidos en Corsia y dentro del FIA el MIT. Nosotros también tenemos participación en Corsia, eh, eh, somos los expertos que están detrás de los Estados Unidos en Corsia, por lo tanto, cuando comencemos a hablar con ustedes, si ese es el tema que les interesa, pues traeríamos a los investigadores que nos representan al gobierno norteamericano en Corsia, para que les digan, bueno, cuál es la, 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 el problema, y bueno, y si habría que trabajar en algún tipo de tema de investigación. Es decir, realmente nosotros venimos, HACEN eh, es este instituto que tiene tantas universidades eh, detrás, y cuando vengamos el tema de Corsia, pues traeremos a los expertos de Corsia que tenemos en Estados Unidos a hablar eh, del tema. Esencialmente es, la idea es, no venimos nosotros solos, lo que venimos es con las herramientas que hemos creado como parte de ACEN, pero tenemos todo el, todo, todo el apoyo de las universidades y, y algunas europeas también, y, y de Canadá también. Por lo tanto, es decir, vamos a traer, la idea es, nos sentamos, cuál es el problema, este es el problema que queremos trabajar, pues vamos a traer a los expertos para la, la mesa. viendo lo, lo maravilloso de hoy en la mañana un tema fundamental para nosotros en Colombia y nuestra agroindustria es la sostenibilidad, así que yo creo que un eje de trabajo que sería muy lindo de todo ese grupo de Avisure hoy es ese es ese tema, cómo ayudarnos en eso, tenemos herramientas diversas tenemos institutos casi que en cada parte de agro ¿no? tenemos CENIPALMA, CENICAÑA café pero en general todos tenemos este tema de las certificaciones Corsia para todo este panorama de crecimiento tan bonito de combustibles ecológicos eh, para los aviones o, o de biofuels. ¿no? Nos, eh, nos ha pasado lo mismo que en Colombia. Eh, lo, lo que ha pasado en esta área de análisis de, de, de una región y de implementar una tecnología y de ver la parte ambiental es que se requiere mucha expertise de un número de personas y esos expertises no se tienen siempre en el mismo lugar. Nosotros hemos trabajado por cinco años en los Estados Unidos poniendo esos expertise de los colaboradores en programas, en, por ejemplo, desarrollando modelos dinámicos que respondan a las preguntas de cuál sería el impacto del mercado. Tenemos también los modelos de donde localizar el lugar, tenemos la parte del impacto ambiental, por ejemplo, está la parte del impacto de los bosques, la parte de la agricultura. Entonces, la idea es más que nada que este tipo de análisis requiere tanto número de especialistas, de tantos lugares, que el problema no es que no se tengan los especialistas. El problema es que no están todos en la misma mesa. El problema es que las herramientas no se han pulido para ser parte de una estrategia grande. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que vamos a tratar de hacer es traer las herramientas que tenemos, ver las herramientas que ya tenéis en Colombia y entonces ver cómo. Y realmente vamos a trabajar con colombianos, es decir, Lina va a trabajar, va a dirigir la parte de Colombia es una estudiante colombiana que acaba de recibir su doctorado en los Estados Unidos, pues va a estar entonces. Dirigiendo el, el programa, y, y por supuesto, traeremos a las personas en la medida que sea necesario, pero el punto es que, es que estamos en un, en un momento en que no existe en el mundo alguien que le pueda decir: Yo tomo esta región de este lugar y yo hago un análisis y le digo: Mire, usted tiene que poner tal. Es decir, aunque hablamos, aunque hablamos mucho de la bioeconomía, aunque hablamos mucho de estos elementos, traducirlos en metodologías que nos permitan diseñar, que es lo que. Debe diseñarse una bioeconomía. Eso no existe, pero eso es un trabajo multidisciplinario y que se requieren modelos que vienen de disciplinas muy... Por ejemplo, necesitamos los modelos agrícolas, que nos los dan los ingenieros agrícolas, que qué productividad nos puede dar ese suelo de esa cantidad. Necesitamos los modelos dinámicos de región que nos dan los economistas más bien, esos modelos económicos. Necesitamos los modelos ya que, que sean un poco más eh, área específica. Necesitamos la parte de capital humano. Por ejemplo, eh, eh, hay regiones que van a ser muy reducentes. Por ejemplo, si en una región en una región ya existía la industria y, y usted quiere poner industria, pues es, es probable que la acepten más. Otras regiones le van a decir no, aquí no los queremos. Y por lo tanto entender el capital eh, eh, social que tiene la región y ser capaz de entender eso también es importante. Es decir, hay, hay una dimensión social en una dimensión económica y que hay que ponerlas todas juntas y hay que ver dónde sería el lugar apropiado. Y entender qué se puede y qué no se puede hacer. Porque además van a existir. Y lo otro es tener una discusión con los países, porque eh, muchas de estas tecnologías no tienen ningún sentido si no se considera un ambiente regulatorio que facilite o que pague, por ejemplo, por los servicios ambientales, por los servicios sociales. Por ejemplo, ayer escuchamos, eh, la industria nos decía, bueno, pero nosotros no vamos a recibir más estudiantes eh, en, la, en la industria. Decía, bueno, tal vez. Es verdad que le quita tiempo, tal vez es verdad que tienen otras cosas, pero sin embargo es un servicio social que la industria le da a la sociedad. ¿Cómo podemos de alguna manera monetizar eso para que la industria sea el mejor ciudadano posible? Y es una discusión que tal vez con el profesor Antonio Valero podemos tener, una discusión más filosófica. ¿Cuál es el contrato social a la industria? ¿Y cómo la sociedad debe de alguna manera monetizar servicios ambientales? Por ejemplo, podemos tener industrias que le den el agua que le den el, el tratamiento, es decir, hay toda un, una, una discusión que va mucho más allá incluso del desarrollo de la bioeconomía, que es cuál es el contrato social de la industria. Y ese contrato social, cómo la industria puede realmente ser un partner, un, un partner con la sociedad, de manera que si yo, puedo, yo, si yo puedo limpiar el agua, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo puedo ir a generar empleo en zonas aisladas, aunque me cueste un poquito más, ¿por qué no lo voy a hacer? Y podría la sociedad ayudarnos de alguna manera. Esa discusión también es importante. ¿Cuál es el regulatory frame? Y bueno, y la sociedad también tiene que estar dispuesta a pagar algo, porque va a recibir también empleo, va a recibir servicios ambientales, va a recibir carreteras. Entonces, esa es la discusión. Pero pero una discusión que va a ser, no sé lo que traemos son herramientas. Y evidentemente nos centramos con los expertos del país a escuchar y a hablar y a trabajar juntos. No, no, no es más que eso lo que podemos hacer. Doctor Manuel, yo le quería preguntar sobre el proceso de valorización de la biomasa. Me quedó muy claro que para que esa valorización fuera económicamente factible había que aumentar el rendimiento al 0.61%. Y que eso se logra pues haciendo la desoxigenación y en ese proceso de desoxigenación se necesita hidrógeno. Después hubo una pregunta sobre los fertilizantes y que, que se requieren los fertilizantes para crecer esa biomasa y después producir. El, 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 el biocombustible y normalmente en la fertilización para la producción de esos fertilizantes también se usa hidrógeno. Entonces, yo no sé si de pronto comparte la visión de que hay como un cuello de botella alrededor del suministro de hidrógeno. Esa sería mi primera pregunta. Eh, eh, nosotros tenemos, bueno, una estudiante colombiana, Valentina, está trabajando. En el, ahora mismo estamos trabajando en el estudio de diferentes, probablemente 10 o 15 tecnologías de producción de hidrógeno. Algunas de ellas, por ejemplo, el, el craqueo del metano, donde se obtiene carbón y se obtiene hidrógeno. Podemos, por ejemplo, la parte de electrólisis, la parte de, de, de eh, eh, ox, partial oxidation of methane. Podemos también tener la parte de steam reforming. Estamos estudiando todas las tecnologías de hidrógeno. Un proyecto que es ASEN 80, que es otro proyecto de ASEN. Hace lo que la, lo que el Federal Aviation Administration nos dice, es exactamente lo que usted nos dice. Los europeos quieren utilizar hidrógeno en los aviones. Y, y, y la pregunta que hacen los Estados Unidos es: bueno, es que eso vale la pena, y cómo yo integro la producción de hidrógeno. Y lo que estamos lo que hemos aprendido es que hay muchas posibilidades de integrar la producción de hidrógeno la producción de combustible de avión y buscar los sinergismos que aparecen entre las dos producciones. Pero como le digo, el trabajo ahora mismo, Valentina está por acá. Ay, Valentina está aquí, llegó, llegó ayer en la noche. Pues Valentina está trabajando, desarrollando los modelos de todas las tecnologías de producción de combustible de, de hidrógeno y luego estamos integrando esas tecnologías con las tecnologías de producción de, 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 de SAF para ver qué sinergismos se pueden lograr. Pero sí, el hidrógeno es crítico para la producción de SAF, pero lo estamos trabajando y ojalá que tengamos ya un artículo tal vez en los próximos días donde hagamos un análisis sistemático. Lo, lo, lo lindo del hidrógeno es que realmente hay posibilidad de integrarse. Usted puede estar produciendo el hidrógeno de la misma manera que está, eh, eh, que está generando energía dentro del proceso. Y lo que sí es claro es que la, la, el modelo actual, que usted produce hidrógeno y entonces tira el CO2 a la atmósfera, por ejemplo, con Steam Reforming, no es un modelo viable. Pero hay, hay grandes oportunidades. Yo pienso que, que, que la integración de la producción de hidrógeno con SAF, vamos a ver posibilidades de reducción de costos mayores. Y, y bueno, como le digo, estamos aprendiendo. Valentina va a ser la experta y después de, de tal vez ya de cuatro años, de, de unos meses, ya hay que preguntarle a ella. No me pregunten nada a mí. ¿Sí? Pero es un ejemplo de otra estudiante colombiana que tenemos y que va a ser la experta en esa área. En Profe, la segunda pregunta es cortica y es sobre las tecnologías. En los análisis técnico-económicos vi que usaron como referencia esa tecnología el craqueo del metano. Pero no sé si eh, pues también consideraron otras tecnologías como el hidrógeno verde por electrólisis. Sí. Estamos mirando todas. Todas. El hidrógeno verde, como le digo, el problema de electrólisis, precio es muy bonito, pero la electricidad cuesta y hay un costo de electrólisis. Pero lo estamos. Como le digo, este es un ejemplo, en la parte del hidrógeno como tal, de, por ejemplo, la colaboración entre Colombia y nosotros y bueno eh, estamos analizando todas las tecnologías y ya Valentina tiene el primer draft de, 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 de la discusión está actualmente cuáles has terminado Valentina has terminado gasificación electrólisis pilotes de metano bueno vamos por tres que hemos ya terminado el análisis técnico económico y tenemos que hacer cuántas más siete u ocho más para ver entonces para entonces también llegar a la idea de un modito sencillito porque muchas de estas tecnologías, los detalles no son importantes. Lo que más cuesta es el gas natural, electricidad, un modelo sencillito para que nos dé una idea de cómo podemos. Pero la idea final es que no queremos que, que haya una trinidad de hidrógeno separada. Queremos que el hidrógeno se produzca dentro del proceso y que, y que entre los dos pues, se tenga un sinergismo. Y que, y que eso es lo que pensamos que va a pasar. Profe Manuel, muchas gracias por su presentación. Eh, pues estoy muy sorprendida porque tenemos muchas cosas en común con nuestro grupo de investigación, sobre todo en la valorización de la biomasa, lo de eh, hidrotratamiento. Entonces, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando empezamos a hacer hidrotratamiento y sobre todo para producir eh, jet fuel o biocombustible, o oh, combustible, sí, eh, nos empezamos a dar cuenta que... Tenemos muchas unidades, por ejemplo, destilación, que los reactores, que el uh, reactor de Steam Reforming. Entonces, al final, cuando empezamos a calcular CAPEX y OPEX, los costos son muy, muy elevados. Entonces, eh, mi pregunta es, está asociada. ¿Ustedes han pensado de pronto hacer como alianzas con la industria petrolera para hacer un coprocesing de ese tipo de, de aceite, como para eh, disminuir esos costos? Bueno, evidentemente eh, hay un problema de la reducción de costos cuando viene la biomasa. Y una, una forma de reducción de costos es en coprocesing, es decir, utilizando una industria que existe, el coste de capital puede reducirse casi la mitad si usted utiliza la, in la infraestructura que existe. Nosotros, la vía que hemos comenzado, por donde comenzamos, es en el coprocesamiento de grasas y aceite pirolítico. Eh, ¿Por qué? Porque, como ya tenemos el, la tecnología IFA que está funcionando, hemos tratado de ver: bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a enriquecer la grasa con aceite pirolítico? Y, y estamos trabajando con el, con el, el PNL, el, el Pacific Northwest National Laboratory. Eh, hemos trabajado ya prácticamente 4 o 5 años en, en una trinidad continua para, eh, eh, para coprocesar aceite pirolítico y grasa. El gran reto, sobre todo, es evitar la formación de carbón. Porque los, los, la, la, los productos de pirólisis son muy reactivos a baja temperatura, sobre todo a 200 grados, por debajo de 300 grados, pero el hidrógeno no es activo a esa temperatura. Entonces hay que tratar de calentar muy lentamente con un catalizador que me active el hidrógeno para que el hidrógeno de alguna manera me. me y sobre todo el efecto de dilución que me da el medio ambiente, ese medio, y por, y por supuesto que eh, lo hemos logrado, ya estamos trabajando más de 100 horas eh, con coprocesamiento. Hemos logrado hasta ahora 10% de, 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 de coprocesamiento. Queremos llegar a 20% de coprocesamiento y, evidentemente, la idea es, por supuesto, eh, queríamos ir a producir 100, 100 galones en este proyecto eh, Va a ser muy difícil porque todavía queremos aumentar en el planta piloto. Queremos todavía aumentar el por ciento de 10 a 20%. Nos va a llevar un poquito más de tiempo eh, controlar el proceso, pero bueno, pero esa es la idea. Y la idea luego sería pues claro, el aceite pirolítico, tiene, eh, la, la grasa tiene una ventaja, es un poquitico más eh, eh, polar y me solubiliza un poco mejor el aceite pirolítico, pero bueno, el otro, el otro punto sería ver la, las mezclas con petróleo, que evidentemente van a ser mezclas con eh, emulsiones que se van a entr entrar, al menos inicialmente hay que, hay que asegurarse que la emulsión pase, y bueno, eventualmente hay que estudiar la termodinámica, a ver si podemos... A cierta temperatura, lograr cierta solubilización, porque es un problema de evitar el cooking. El cooking es lo más problemático y hay que estar contra el cooking constantemente. Pero, pero sí, hemos trabajado muy. Eh, tenemos un proyecto de 3 millones de dólares con el PNL y ya estamos, hemos acabado toda la, la parte de batch y estamos en la parte continua. Estamos bien en la parte continua. Eh, no vamos a ir a, a, a los 100 galones que queríamos producir, no vamos a, a, a concentrar en más operaciones en condiciones continuas para mejorar la tecnología y luego poder ir a escalado. Hola Manuel, <laughs> nuevamente. Eh, estamos ante un, el día 24 de febrero, nos pusimos ante un nuevo orden mundial en el que no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero lo cierto es que estamos viendo que las materias primas, sobre todo las críticas, críticas para la alimentación, críticas para eh, la digitalización, eh, para el cambio climático, nos están llevando a que ya las cosas no sean tan baratas. Y hay que reflexionar sobre la regeneración, sobre la reposición. Es decir, los costes de producción no son suficientes para un mundo más sostenible. Entonces, cuando pensamos en la economía, pensamos en los precios actuales. Y no pensamos en que esos están subiendo, ni pensamos que hay que pagar por la recuperación del medio natural. Entonces, eh, cuando vosotros que estáis en un mundo, digamos, monetarizado, eh, planteáis soluciones vinculadas precisamente a que este procedimiento es más barato que este otro. Y como tú has dicho, y lo has dicho muy bien, que hay otras, digamos, restricciones, no solamente la restricción económica, para mí creo que es muy importante la termodinámica, porque ella nos limita la realidad física. Y evidentemente la termodinámica no en el sentido de cinética solo, ¿no? sino también en el sentido de sostenibilidad, en el sentido de recuperación, etc. Y me da un poco de miedo que el mensaje al final sea que esto me sale más barato o esto me sale menos barato. Tenemos que pensar en, en, una, en, en unos equilibrios, equilibrios de las personas con el medio y las personas con las personas, la desigualdad. Y esto hace que me da a mí eh, una sensación de que estamos centrándonos demasiado en tecnologías cada vez más sofisticadas y nos estamos alejando de la realidad del planeta. Y eso me lleva a que cuando comentabas que no vamos a dejar de plantear eh, que la aviación va a subir, en Europa al menos nos estamos planteando que no podemos vivir eh, yendo de un salto a otro. Yo tengo un colega que vive en Utah y todos los días va. A, a, a Los Ángeles en avión y vuelve en el día. Solo trabaja cuatro días a la semana. Y en, en España, en el año 2019 venían 83 millones de turistas, es decir, dos turistas por persona, por español. Y en este año está la gente muy contenta pues porque se va a volver a tener ese nivel. Y el 5% de toda la energía fósil que se consume en el mundo es debido a la aviación. Tenemos que reflexionar acerca de si tiene sentido aumentar la aviación y, y si tiene sentido de que utilicemos la energía renovable para producir hidrógeno para, digamos, alimentar a la... A, a la a la aviación, etcétera. Es decir, todas esas reflexiones creo que son necesarias que las tengamos interiorizadas en nuestra propia investigación. Y en algunos casos, las tendencias que vemos son tendencias casi casi de antes del 24 de febrero. Es decir, yo creo que hay que plantear que las decisiones acerca de los yields de los procesos tienen que estar más vinculadas con la termodinámica y con el desarrollo sostenible que con el desarrollo económico y esa es mi idea. Yo pienso, doctor Valero, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo pienso que el, el, quizás la, la idea es cómo ir Paso a paso de donde estamos hoy hacia un ideal que donde tenemos que llevar, y bueno, tenemos que hacerlo con pasos termodinámicos, con pasos humanos, ¿no? Porque tenemos que llegar allá. Eh, inevitablemente, el problema de la economía, bueno, a mí personalmente me gusta mucho su visión, bueno, la visión del planeta donde queremos llegar, porque además nos guía donde tenemos que ir. Eh, eh, esencialmente, eh, eh, el camino no es lineal. El camino para llegar a Roma no es Roma, se va. Y si, y si hay que utilizar todos los recursos o todos los mecanismos para avanzar lo mejor que se pueda, porque tampoco depende de, de, de un investigador. En el campo de los recursos, evidentemente, eh, en 10 años, tal vez 15 años, estaremos hablando de la creación de minas, por ejemplo. Cuando hablamos de minas, eh, bueno, le, el, las baterías del litio se van a acumular en un lugar. Y al cabo de 40 años tendremos suficiente litio en ese lugar para justificar una industria. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con el carbón o con el níquel o con lo otro. Tenemos que desde que diseñamos los productos introducir la información al material para que usted lo pueda separar y, y, y luchar contra la entropía, que es algo que está constantemente contra nosotros. Y la lucha contra la entropía es información. Es decir, eh, hay que entender también que la industria de manejo de residuales es una industria perversa. Es decir, eh, hoy por hoy eh, eh, tenemos tecnologías, por ejemplo, como el composting, que usted dice, bueno, yo, yo tengo un material que usted me da por 60 dólares la, el material, yo quemo la mitad del material, eh, reduzco la mitad del, de, del material y vendo mi composting a 20 dólares. La, la, la. Por lo tanto, la industria como tal no tiene ningún interés en crear ningún producto. Lo que tiene interés es que le den más residuales. En el futuro, manejaremos los residuales en los edificios. En los edificios manejaremos los de manera tal de que, pero son, son visiones que hay que ir y son conceptos que hay que ir cimentando. Y hay que ir. Yo pienso que no son incompatibles y muchas veces el conocimiento o el hecho de trabajar en un área por mucho tiempo nos, nos prepara mejor para afrontar estas nuevas discusiones. Por ejemplo, el desarrollo de las minas, de, 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 cómo, cómo lograr ser una actividad en el futuro la generación de minas. Bueno, ¿cómo será económicamente? En el campo económico, yo pienso que el, que el mayor reto que tenemos es cómo monetizar los servicios ambientales o los servicios sociales que la industria, o puede ser de otra manera, pero todavía no lo veo. Lo que veo es que es un proceso de optimización en que ustedes ponen cierto peso al aspecto ambiental, cierto peso al aspecto social, y evidentemente vamos a vivir en un mundo de constraints y de que va a haber diferentes fuerzas a diferentes lugares y, y el camino pues va a tener que ser un camino de, de, de acuerdo yo pienso que como le digo eh, eh, sin duda sin duda la visión que presentamos hoy es una visión de hoy la visión tal vez la visión que usted presenta como le digo es importante los niños en la escuela que le estemos dando la visión de 10 años después yo a mí a mí me parecía interesante tenemos una competición de estudiantes de high school me encantaba ir a ver, porque me, yo veía el futuro de 10 años por, hablando con los muchachos. Es decir, cuando, cuando se llega a un consenso social de que hay que moverse, cuando personas como usted continúen presentando esa visión en vanguard, ¿no? como pioneros, tal vez esa visión va a convertirse en mainstream y entonces gente como nosotros que hacemos investigación, pues podremos entonces desarrollar la tecnología para esa visión. Inevitablemente, la visión que tenemos con la que estamos trabajando, que presentamos, no es una visión de vanguardia, es una visión de hoy. Eh, es una visión de hoy, pero inevitablemente tiene que la visión tiene que percolar a la sociedad, la sociedad, los, los maestros tienen que enseñar a mi hija que eso es importante y mi hija tiene que decirme que no va a tomar el avión este año Europa porque cree que está matando, que, está, que, que es éticamente inaceptable. Y eso se va a transferir a la industria de aviación que va a empezar a hacer viajes virtuales a Europa en vez de hacer viajes Como le digo, yo pienso que es una cadena en la que este tipo de reflexión es muy válida, pero en el contexto que he presentado, pues evidentemente es la reflexión tal vez de hace dos o tres años. No tal vez no es la reflexión o la visión futurista que yo estoy de acuerdo con usted que hay que tener. Pero no, pero no, no pienso que sean contradictorias. Yo pienso que lo que hay que hacer es es avanzar, avanzar tanto como se pueda, en, en, en no no llegar tal vez al óptimo y bueno ir e ir fomentando esta visión, este porque al final es una cuestión piense usted su generación por ejemplo eh, eh, cuántos necesitaban casas cuántas personas necesitaban construir una casa hoy mismo en Europa hay casas o pueblos que dicen bueno usted venga porque no hay nadie que vive en la casa lo mismo nos pasará en Estados Unidos que en unos años pues ya tenemos más casa, el caso de los chinos también. Entonces, recursos que de otra manera se, se dedicaron a construir casas, pues se pueden dedicar a pagar por las externalidades que, 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 que todo este proceso generó. Pero como le digo, estamos de acuerdo, yo pienso que, que, que son diferentes dimensiones y que tienen que ser acopladas de alguna manera, cada uno haciendo su trabajo. ¿no? En, el, en el contexto que estoy hablando, evidentemente... Lo que procede es hacer lo mejor que podamos en ese contexto, pero la visión está de un planeta diferente en el cual los residuales, eh, tener una economía circular regional, eh, en el cual el ser humano no, no tenga tanta satisfacción en, en comprar. Estamos viendo, por ejemplo, eh, entrepreneurs. Que lo que están haciendo es tiendas para, para cambiar ropa, ya no compran. Ahora lo que intercambian, intercambian juguetes, ya no compran juguetes. Ahora mi hijo termina en seis años y lleva los juguetes de vuelta y le dan uno para siete. Y lleva los juguetes de vuelta y le dan para ocho años. Es decir, hay toda una, una. Yo tengo mucha fe en los jóvenes. En los jóvenes. Inevitablemente yo soy un ingeniero de la generación que se graduó en 1990, que todavía es la generación que está contaminada con la visión de la, pet la industria petrolera. Pero gracias a Dios, poco a poco, poco a poco, esa visión está, está caminando. Perdón, eh, si tomo el, el micrófono más de la cuenta. Eh, hace relativamente poco tiempo estuve cenando con el capitán Moore. Posiblemente nadie lo reconocerá. Pero el capitán Moore, que es un biólogo marino, fue quien descubrió el, creo que es el sexto continente del planeta, que es la enorme cantidad de plásticos que hay en el planeta, en los, en los océanos del planeta. Eh, cuando comento las cosas que he comentado antes, era por una razón, y es que eh, los plásticos se han convertido en un problema tan enorme que ya no son simplemente plásticos que se ven, sino microplásticos que ingerimos. Entonces, eh, se han hecho de combustibles CH, CH, eh, como mucho algún oxígeno que os molesta, <laughs> que molesta, ¿verdad? Y, y sin embargo, cuando estamos planteando la producción de bioetanol a partir de la biomasa, pues porque de alguna manera eh, está produciéndose de una, de una manera, digamos, masiva, etcétera. Yo me pregunto, ¿no sería mejor que vosotros, que estáis por delante del mundo, que os dedicáis más tiempo y algunos de los grupos que hay aquí lo están haciendo, incluso cuando he visto tu Presentación, también estabais trabajando en eso, en una mezcla de plásticos y, y, de, y de etanol o de, de, de metanol. Bueno, en cualquiera de los casos, es que ese problema mundial se tiene que convertir un problema en una solución. Habría que, a lo mejor, producir, hacer un problema, un, un programa mundial de investigación. De convertir los plásticos en eh, eh, combustibles de aviación y llegar a tener los problemas que tenemos en este planeta que sean la solución del futuro. Y eso sistemáticamente con todos los residuos, no solamente con el caso. Eso es la economía circular. Pero que es muy importante que este pensamiento lo tengan los líderes de la investigación de este planeta. I it's important, it's important to remember that in Abisuri, We may have, I mean, when we talk about these groups that present today, we may be having here 20% of the research capacity in the world to address this problem. I mean, Abizuri should be, I mean, the United States, what is missing in United States will be NREL, and NREL is part of it. PNR is with us. So perhaps Iowa State, when you see Europe, I mean, again, again, here we have represented the people with the capacity to develop those technologies. 20% of those people in the world are represented in the center. I would say I would say that is a good number. 20%. You don't have in Europe more than probably 20 big groups in, in thermochemistry and that's it. In North America maybe other 20 groups in China maybe another 5 or, or 6. So what I'm trying to say is that Abisuri has the capacity and uh, to actually uh, research capacity to address those those technologies are viable but very often what is missing is the frame, the frame to make them uh, to get them uh, to the market, and I think the the biggest challenge that we have right now is that the we in the United States we're working with a frame that has been overloaded towards jet fuel, and I think what we, we try to do and in the discussion with Colombia and other countries is to create a frame that is te is technology and industry agnostic. I'm paying you for the benefits that you have. I'm paying you. For the carbon sequestration, I'm paying you for removing plastic from this. I'm paying you an extra because you generate jobs. So I think the the, the message here is, technologically speaking, we have in Abisuri 20% of the world capacity to do research. I'm convinced about that. Now, the 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 question, in my opinion, that is really challenging today, is how to develop a regulatory frame where those uh, where those challenges can be addressed and that the industry can flourish in in, in those times. and we don't have those uh, uh, frames for example in the united states today producing fuel from plastic will not receive any any subvention in spite of the fact that it may actually be close to be viable economically speaking but because the the benefits that we receive from biomass are so humongous, then basically, biomass, which is a worse feedstock for plastic, will be the one that will be the chosen one. But again, I, I think this discussion is very pertinent. Uh, the work that you do, uh, present that vision, and also how we translate that vision into the regulatory frame that could actually allows a growth of an industry that is as efficient, as impactful uh, as possible. And then again, it's come to the, the social contract. We need to define what is the social contract of the industry, and that doesn't exist today. Okay, yo creo que eh, es todo por este momento. Darle muchas gracias a todos los que presentaron esta mañana. Yo creo que tenemos una red, como dice Manuel, una red muy fuerte y será mucho más fuerte hacia el futuro. Los invitamos al almuerzo, tenemos muy poquito tiempo, a la, faltando un cuarto para las dos, debemos estar aquí porque tenemos una conexión con otro grupo internacional. Entonces, faltando un cuarto para las dos, estaremos aquí. buenas tardes para todos esperamos que hayan disfrutado mucho el almuerzo que estén reactivados y recargados para empezar esta segunda jornada de la tarde vamos a recibir al doctor carlos ignacio sánchez del grupo de investigación greki de colombia doctor carlos nos escucha Sí, ahora sí estoy escuchando. Perfecto. Escuchando? Ahora sí me escuchan. Eh, bueno, voy a comenzar aunque ya no estoy escuchando nada. No, no escucho nada. Bueno, voy a hacer la presentación. No sé si me están escuchando. No oigo. Bueno, el Grupo de Ingeniería Electroquímica Grieki eh, es un grupo de la Universidad Nacional de la Facultad de Minas del Departamento de Procesos y Energía. Surgió eh, alrededor del año 1991 como consecuencia de la reforma académica que hizo el entonces ¿Sí? tenemos como objetivo fundamental el desarrollo de procesos ambientalmente limpios principalmente producción y almacenamiento de energía alrededor de este objetivo central tenemos otros basados todos pues en procesos electroquímicos y entonces tenemos lo siguiente comprensión de los fenómenos que ocurren en la interfaz electrodo-solución, capa doble particularmente en las reacciones favorables para obtener electricidad con posteriores aplicaciones en el desarrollo de celdas de combustible. Segundo, obtener electricidad mediante celdas de combustible, principalmente celdas poliméricas, celdas de óxido sólido que operen con hidrógeno, etanol, gas natural, en principio cualquier combustible, y también celdas directas de carbón. Desarrollo de baterías, baterías híbridas y supercapacitores. Esto como medios para almacenamiento de energía. Desarrollo de procesos para obtener electricidad a partir del gradiente salino mediante electrodiálisis inversa y electrodiálisis inversa capacitiva. Desarrollo de materiales para ciertas de combustible. Y procesos, desarrollo de procesos para tratamiento de aguas. Eh, hay dos cosas importantes acá. Una tiene que ver con estos materiales para celdas de combustible, principalmente, principalmente los polímeros que se van a utilizar en las celdas poliméricas y en el sistema de electrodiálisis inversa. Eh, también se utilizan mucho membranas poliméricas, cambio iónico, que en ambas tecnologías pueden constituir un cuello de botella. Aparecen aquí las celdas de combustible microbianas no como medios para obtener electricidad, sino más bien como medios para tratamiento de aguas, aunque pues obviamente también pueden producir electricidad. Y en una escala grande puede volverse eh, rentable, no solamente disminuir los costos del tratamiento, sino hasta volverse rentable. Y finalmente fotoelectrocatálisis. Las áreas de investigación de acuerdo con lo anterior pues están centradas en celdas de combustible en electrodiálisis inversa, en fotoelectrocatálisis, en electrolitos poliméricos sólidos, que como dije antes, son clave para las dos primeras tecnologías, <coughs> baterías y tratamiento electroquímico de aguas residuales. Hay otras áreas como corrosión, como recubrimientos metálicos, etcétera, pues que en este momento no son de centrales pues en el grupo. Eh, actualmente tenemos varios proyectos de investigación. Que tienen que ver con convocatorias de, de conciencias o ahora minciencias. Y esta primera que les presento está en desarrollo con la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenemos un proyecto que se llama Optimización de Ciertas Fotoelectrocatalíticas para Degradación de, de Contaminantes Recalcitrantes basadas en modelos físicoquímicos y con aplicación a aguas residuales de textilerías, o sea, con, contaminadas con colorantes. Eh, estas aguas residuales contaminadas con colorantes tienen dos frentes. Uno, eh, que abordamos nosotros desde la Universidad Nacional, que fue el estudio fisicoquímico, la parte de caracterización de, de los electrodos, la parte de estudio de los modelos eh, de electrocatálisis, etc. Y la Universidad Bolivariana está haciendo ya el diseño del reactor en el que se aplicaría lo anterior. De acuerdo con eso, estoy presentándole la foto de un fotoánodo en este caso es un fotodano fabricado con óxidos de zinc, aunque también trabajamos óxidos de titanio. Estos óxidos de zinc se están eh, mejorando con la adición de otros materiales como plata y nitrógeno. Esta es una celda experimental eh, para hacer estudios en los que este fotoelectrodo se pone adentro. Esta ventanita es el de ingreso de luz cuando se va a hacer con luz y aquí se puede ver como referencia. Un electrodo auxiliar de platino y lo que no se ve es el electrodo de trabajo, que sería esto que está a la izquierda como fotovano. Y este es un montaje global del equipo. Aquí tenemos una, un simulador solar fabricado en el laboratorio, pues es de apenas 35 vatios. Pero para los tamaños de estos electrodos, que son del orden de un centímetro cuadrado o menos, es suficiente. Una caja de Faraday y un correspondiente potenciostato galvanostato para hacer todos los estudios como voltametría cíclica, impedancia, etcétera. Otra de las convocatorias en las que participamos fue la de la que aparece acá la 852 del 2019. Y en esa convocatoria nos presentamos con la Universidad del Norte y en este en esta convocatoria se aprobó como programa la desalinización de agua de mar acoplada a energía de gradiente salino como una estrategia para incrementar la eficiencia energética y disponibilidad de agua potable en áreas de alto estrés hídrico en el Caribe colombiano. Esto constituye un programa de tres proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el estudio ambiental de los efectos ambientales de estos procesos. Eso lo hace la Universidad del Norte junto con un grupo de investigación de la Nacional que se llama Oceánicos. El otro proyecto lo hace la Universidad del Norte y tiene que ver con el sistema de salinización. Y nosotros en, esa, en ese programa tenemos como compromiso la construcción de una planta piloto de 150 vatios para usar la energía de gradiente salino mediante electrodiálisis y viceversa. En este último proyecto... La idea es que la planta se va a montar en la desembocadura del río Magdalena cerca de bocas de ceniza, en un lugar en el que por un lado está el mar Caribe y por el otro lado está el río Magdalena, cosa que nos ahorraría el uso de tuberías enormes de gran longitud sino tuberías muy cortas, de tal forma que se tomaría el agua eh, menos salada o dulce del lado del río y el agua salada del lado del mar. Eh, aquí hay dos fotos de el prototipo que ya se desarrolló en el laboratorio, el laboratorio desarrolló este prototipo que se considera el primero desarrollado en Latinoamérica y que consiste principalmente en un circuito de membranas, que son membranas de intercambio iónico, aniónicas y cationicas alternadas y en medio de ellas, por el, a través de esa, de esa disposición, en forma alternada también se suministra agua de río y agua de mar. Por el hecho de ser las membranas selectivas, se va a establecer una corriente de iones cloro en una dirección y sodio en otra dirección, o mejor aniones en una dirección y cationes en la otra, de tal forma que esa corriente de electricidad va a generar un campo eléctrico que al final en el extremo de este circuito de membranas, en donde están las distribuidores de flujo, se, se ubican unos terminales para poner dentro unos electrodos. Actualmente usamos electrodos de plata, cloruro de plata. Esto con el objetivo de que la corriente iónica que se genera acá la podamos volver en corriente electrónica para sacarla a un circuito externo. Este es un sistema de electrólisis inversa o red. Y este pues está en el laboratorio. En la misma convocatoria tenemos otro programa que se denomina el Programa Integral para la Generación y de, de Hidrógeno como combustible y limpio que contribuya a la reducción de impacto ambiental en el transporte en Colombia. Este programa también está configurado por tres proyectos, eh, dos de los cuales corresponden a la producción y almacenamiento de hidrógeno, y esto lo desarrollan grupos de investigación de la Universidad de Antioquia. Y en este programa, nosotros tenemos como proyecto el desarrollo de un prototipo de generación eléctrica de un, de un kilovatio basado en celdas de combustible poliméricas aniónicas usando el combustible de hidrógeno para, para esta aplicación. Eh, la idea en este proyecto es que se va a hacer una maqueta en la que se va a mover un vehículo pequeño que tenga un motor del orden de un caballo, o sea, 750 vatios más o menos. Eh, en este proyecto nosotros tenemos alguna experiencia previa. Hemos desarrollado unos prototipos experimentales para estudio de lo que serían lo que se llaman ensambles electrodomembrana, que permiten caracterizar el comportamiento de los, eh, digamos, de lo que llamamos eh, ensamble electromembrana que consiste en una mm, membrana polimérica con los electrodos puestos dentro de ella para poder car caracterizar la operación de la celda. Previo a esto, pues hubo que haber hecho los estudios de, la, de los comportamientos de los catalizadores. Esta es una planta de 30 vatios que está en el laboratorio y mmm, tiene varias cosas ya completas. Es una planta completa. Tiene un depósito de hidrógeno. Esto pues es comercial. Esto no lo hicimos nosotros, lo compramos. Esta batería pues la batería de arranque, en un microcontrolador y aquí toda la electrónica de potencia para poder manejar el compresor que suministra el oxígeno. Y esta es la celda de combustible del stack propiamente dicho. Esto es una válvula de alivio para el retiro de agua en la corriente gaseosa. El futuro del grupo lo vemos alrededor de la producción de hidrógeno mediante electrólisis principalmente. Una de las técnicas que pretendemos explorar es la de el, la obtención de hidrógeno mediante la técnica del splitting o sea, ruptura del agua y electroquímica, o sea, electrólisis de agua desacoplada. Esta tecnología permite el uso de no membranas y la obtención de los gases se hace en forma alternada, de tal forma que se logran altas eficiencias con costos relativamente bajos y altas purezas de los gases. También pensamos trabajar y continuar el desarrollo en celdas de combustible alcalinas. Alcalinas, porque en medio alcalino la exigencia de metales nobles ya no existe. O sea, se están desarrollando catalizadores en medio alcalino, que pueden ser metales comunes como cobalto, como cobre, como hierro, etc. Y para eso también estamos desarrollando la fabricación de membranas alcalinas, o sea, membranas de intercambio aniónico, que también nos sirve para la tecnología de red. Otro de los proyectos que tenemos en el futuro es el uso de residuos lácteos para producir alimentos para animales mediante hongos, hongos filamentosos. Esto se está haciendo o están planes con una empresa que pretende producir alimentos animales a partir de los, de la, del suero lácteo, que constituye pues un residuo, pues, digamos muy contaminante. La idea del proyecto es llevarlo completamente a uso todo. Entonces se producirían alimentos animales, lo que quede de este primer proceso se trabajaría en celdas de combustible microbianas con el ánimo de pues, mejorar el, el material antes de pasarlo al proceso siguiente, aquí obtendríamos electricidad. Y los líquidos residuales de este proceso se pasarían a una fermentación en con el fin de producir biogás. Y los residuos del proceso de biogás, de fermentador, para producir esto se utilizaría para hacer fertilizantes sólidos este es un proyecto que ya está escrito estamos en miras de presentárselo a conciencias o a minciencias, perdón eh, nos vemos en un futuro también en el escalado del sistema de electrodiálisis inversa para lograr potencias mayores pues se supone que son procesos muy limpios pero de todos modos hay que ser cuidadosos con eso y finalmente el desarrollo de capacitores de flujo para el sistema de electrodiálisis inversa Reemplazar los electrodos por sistemas de capacitores, que siendo procesos físicos son de alta eficiencia y de mayor potencia. Eh, parte del futuro eh, en este grupo, y le agradezco mucho al profesor Fadi Chagni por haberme invitado a participar en este proyecto, en esta tecnología, en estos retos, eh, tiene que ver con que... Lo que aparezca en el que nosotros, desde el punto de vista de los procesos de oxidación o reducción vía electroquímica, pudiéramos aportar. Nos sentimos muy contentos por estar participando en esto y ese es el futuro que le vemos a, a la parte de energía. Eh, muchas gracias. Espero que me hayan escuchado. Una, es el, ¿Cómo funciona el cosito? No, pero el, el esto tiene no tiene pilas. Sí, Se sí, nos sacarían las sí. pilas sí, de la... Mira sí. acá, por esto. Eh, ¿Las paso de aquí yo o el paso? De ahí puedes pasar. Buenas tardes. Eh, primero que todo, quisiera agradecer a Farid por haberme invitado. Eh, yo fui estudiante de él hace muchos años y es, es muy bueno estar de nuevo aquí y conocer a muchos de los nuevos estudiantes. Soy, no, gracias a ustedes. Yo soy profesor de Ingeniería Mecánica en, el, en Florida State University. Eh, estamos en el norte de la Florida, aquí, este es el Golfo de México, aquí más o menos. Si no han estado allá, es muy diferente al sur de la Florida, es mucho más parecido al, al sur de Georgia, es más rural, es muy distinto a Orlando o a Miami. Eh, estamos en un lugar que se llama Innovation Park, eh, es el que está aquí en la foto, y cada uno de estos edificios es un, un laboratorio relacionado con ingeniería. Eh, los principales laboratorios son estos, el, está obviamente el, 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 la escuela de ingeniería donde, donde se hace la instrucción. Hay un, un centro de materiales que se enfoca básicamente on, en nanotubos, de, en materiales asociados con el carbono 60, eh, bucky balls, bucky paper, carbon nanotubes. Eh, hay un centro de estudios aeroespaciales que tiene un túnel de viento polisónico que llega a max 5, entonces permite hacer estudios de, de muy alta velocidad. Eh, yo estoy más asociado con este centro aquí que se llama CAPS. Eh, tiene una parte, es, está dedicada al testeo de, de, de sistemas de potencia con un nivel hasta de 5 megavatios. Eh, y el laboratorio más importante que tenemos es este, que es un laboratorio nacional. Es el National High Magnetic Field Laboratory. Es eh, básicamente una, un, un servicio a las personas que necesitan de todo el mundo que necesiten hacer experimentos en, muy, en campos magnéticos muy altos. Entonces, los, los magnets de hasta 45 teslas hay en este momento. Es el más grande que hay. Eh, hay un centro pequeñito que, que, en el cual estoy involucrado, que se llama ESC, Energy and Sustainability Center. Y lo principal que tenemos ahí es una, una casa que está desconectada de la red, es una off-grid building, eh, tiene sistemas de hidrógeno, eh, algunas de las, por ejemplo, el fogón fue convertido para quemar hidrógeno en lugar de gas, eh, tiene sistemas geotérmicos integrados con el sistema aire acondicionado de la casa y muchas otras cosas de, de arquitectura y de... O sea, a medida que hay desarrollos que se aplican a residencias, esta es la idea es que se pueden eh, integrar y testear aquí. Eh, tenemos un simulador solar, un gasificador que no estamos usando mucho, pero de pronto a través de Oysuris se podría reactivar. Y tenemos eh, una colaboración bastante grande con Brasil en fotobioreactores para el crecimiento de microalgas. Eh, el tipo de cosas que hacemos en esta, en esta casa es, eh, eh, es el estudio de sistemas energéticos para... para sistemas residenciales eh, integrados con sistemas de, en tiempo real de adquisición de, de clima y modelación térmica, entonces hacemos eh, validación y, y desarrollos en relación con esa integración. Eh, cuando le conferí, yo no trabajo directamente en biomasa, entonces le dije, ¿qué, qué voy a hablar? Eh, entonces él, él me orientó a, a la parte de, de, de modelos, y yo aquí simplemente voy a hacer una cosa muy superficial de, el tipo de como de los los marcos teóricos en los cuales he venido trabajando en los, desde que empecé con Farid eh, en, los principales son estos dos el método de la generación de, de, de la minimización de la generación de entropía y más recientemente el tema de la teoría constructal los dos eh, al menos para mí empezaron a través de Farid y del profesor Adrián Bellán y podría decirse que Adrián Bellán es ha sido el líder en ambos eh, en la optimización, en el marco de la termodinámica, eh, la idea básica es que todo sistema, de los que han hablado aquí, de pirólisis, de gasificación, de producción de potencia, de desalinización, de, básicamente de lo que quiera, es, es una combinación de, de equipos, de hardware y, y de corrientes. Y hay interacciones entre las corrientes y los equipos. Por motivos económicos, el tamaño del hardware está limitado no podemos tener los intercambiadores de calor del tamaño que queramos, sino que hay ciertos límites. Eh, un concepto que el profesor Valero también ha trabajado bastante es que eh, todas esas corrientes cargan exergía, tienen un trabajo útil asociado con ellas. Entonces, como ingenieros, en la mayor parte de las actividades que hacemos, lo que tratamos es de minimizar la destrucción de ese trabajo, de ese, de ese contenido de trabajo útil que tienen estas, estas corrientes. Entonces eso se puede hacer en el marco de la, de la optimización termodinámica y aquí simplemente pongo esto por, por mostrarles que el, el, la base teórica es la termodinámica, la combinación de la primera y la segunda ley están expresadas aquí y sin, sin ir en muchos detalles eh, identificar cada uno de estos, de estos términos es lo que llamamos hacer un, un, un análisis exergético y es Claro que si queremos maximizar esta potencia, un camino importante es minimizar este término que siempre es positivo de la exergía destruida. Entonces ahí viene la, la combinación de optimización termodinámica con minimización de la generación de entropía. Y bueno, a través de esto hemos hecho cosas como las que están aquí ilustradas. Hemos trabajado en la optimización de Sistemas eh, se llaman Environmental Control Systems para, para aviones, básicamente lo que controla la temperatura y la presión de la cabina de un avión. Eh, sistemas de extracción de potencia, son resultados muy generales, por eso ven una planta que, que tiene muy pocos detalles. Eh, la optimización del de peso de sistemas que tienen que cargarse a sí mismos. Por ejemplo, el motor de un carro se tiene que producir suficientemente, potencia suficiente para para cargar su propio peso. Y también conectado con la presentación anterior, hemos trabajado en la optimización de, de celdas de combustible, en particular con la optimización de la del de la, espesor de estas diferentes capas que hacen la membrana. La membrana no, la celda. El otro marco teórico que quería eh, compartir, que probablemente es menos conocido porque es más reciente, es el tema de la teoría constructal hay, hay mucho material de esto hoy en día pero aquí están algunos elementos Aquí lo que quiero mostrar es eh, ciertas estructuras que todos reconocemos que tienen que parecen árboles son árboles o estructuras dendríticas eh, la teoría constructal eh, pueden leer esto ustedes mismos pero básicamente quiere indicar que la, la arquitectura la, la, la topología, la estructura, la forma de un sistema, Evoluciona de manera que los flujos que fluyen a través de ese sistema lo hagan de una manera más fácil cada vez. Es una cosa muy general porque yo no les dije qué está fluyendo, no les dije qué, qué tipo de resistencia estoy hablando. Si es un sistema en el que lo que está fluyendo es agua a través de un, de, un, de un suelo, pues es más o menos claro cuál es el flujo y cuál es la resistencia. Pero en las primeras presentaciones veíamos redes de, que nos preguntaron qué es esto y era la, la red de las carreteras del imperio romano. Eh, ¿Por qué están ahí? O sea, de, de ahí, es en, si, 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 si nos olvidamos por un momento de que flujo, estamos acostumbrados a flujo de masa y pensamos que el flujo puede ser flujo de personas y el flujo de, 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 lo asmer, de lo que queremos transportar, hablaban de la, de la Silk Road y eso, eh, hay conexión con esto, con la teoría constructal. Básicamente, de la manera que yo lo interpreto, es que la forma de las estructuras que observamos en los sistemas que persisten, que no mueren, no están ahí por coincidencia, sino que hay un principio físico que lleva a hecho. Es controversial, yo lo sé, o sea, ustedes tienen que pensar sobre esto y muchos, habrá muchas discusiones que más adelante se sabrá qué pasó. ¿Dónde cabe esto en la termodinámica? Es, en cierta forma, un complemento a la primera y a la segunda ley de la termodinámica. Ninguna de ellas dos hablan de la, de la estructura interna o externa de un sistema. Entonces, en ese sentido, es un complemento a, la, a, la, a las Time Arrow, que yo sé que Farid, es un tema que le apasiona, eh, de cómo evoluciona un sistema termodinámico. Eh, Utiliza um, un momentito para decirle cosas que. Que son muy comunes cuando uno empieza a leer sobre, sobre teoría constructal, eh, es muy común confundir la teoría constructal con la biomimética. Y esa en realidad es, es prácticamente la dirección opuesta. En biomimética. Eh, ups, ¿Qué pasó? En biomimética, miramos una, un sistema que nos sirve, en este caso una mano, y desarrollamos una, una llave, una herramienta. En la teoría constructal, el, la dirección de la información es la opuesta. Hay un principio, la teoría, la, la ley constructal, que aplicamos y hacemos una deducción de una estructura de un sistema que aparece, eh, tiene muchas similaridades con sistemas naturales. Eh, en este tema, o sea, utilizando la teoría constructal, en, en mi grupo en particular, hemos trabajado con redes eléctricas, con redes fotovoltaicas con intercambiadores de calores, con eh, medios porosos que, que están presentando erosión y con celdas de combustible. Para terminar, quisiera simplemente decirles uno de los, en realidad son muchos, pero los principales proyectos que son activos en este momento, estamos trabajando con el Departamento de Energía en Sistemas de Concentración Solar, eh, con la Oficina Naval en el, el manejo térmico de barcos. Eléctricos eh, con el Departamento de Energía en un sistema para la cuantificación del, del, del impacto de, emisión, de emisiones, energía y uso de agua en sistemas de generación de hidrógeno. Eh, en colaboración con el National High Magnetic Field Laboratory en el desarrollo de materiales termoeléctricos, exhiben CTs muy altos a temperaturas bajas para, para exploración del espacio en Radiative Cooling con Alejandro, que creo que ya se fue, estoy trabajando en, en, en la modelación de sistemas ranking orgánicos en un formalismo que se, ya se basa en la, en la formulación de Lee Kessler. Y en el tema de, de teoría constructal estamos trabajando en, en el desarrollo de, de, tratando de entender asimetrías y, y, y la falta de asimetría en redes de, de distribución de flujo. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Le damos la bienvenida ahora al doctor Raúl Ocampo de Aup San Clays, de la Universidad de San Luis Potosí en México. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hola. Perdí el primer vuelo, pero ando por acá. Muchísimas gracias al, gracias, muchísimas gracias al, al doctor Farid eh, y a todos los miembros de la, eh, de la red. Un gusto eh, conocerlos. Y bueno, pues esperamos que, que podamos colaborar en un, en un futuro. Y pues gracias a todos los hermanos colombianos que siempre son unos grandes anfitriones. Eh, pues el grupo de investigación que les voy a presentar es el, uno de los cuales eh, coordino. Se llama Ops and clais Ops de procesos avanzados de oxidación y CLAIS pues de, de arcillas, ¿no? Y bueno, pues este, este grupo pues está enfocado en o bueno está localizado en, en San Luis Potosí, México, aquí mero a 500 kilómetros de la de Ciudad de México, en, en, en coche 40 minutos en, en avión. Y bueno, pues San Luis Potosí eh, tiene dos climas muy controversiales, uno desértico y el otro completamente eh, de, esta, de esta manera. ¿no? Entonces, eh, es muy bonito y, y están todos cordialmente invitados a, a conocerlo ¿no? cuando, ustedes, cuando ustedes deseen. Y esta es nuestra, nuestra rectoría, aquí está nuestra facultad donde, donde yo laboro. Eh, estoy adscrito al, al área de Ingeniería Química, tanto en la licenciatura como en los, en los estudios de maestría y, y doctorado. Y bueno, eh, el grupo de investigación pues está conformado por, por su servidor y en este caso por la doctora Erika Padilla, que es la jefa, no solamente la jefa, es mi esposa, entonces eh, la verdad es que sigue siendo la jefa, no tengo dos, tengo dos jefes, ¿no? Tenemos a Angélica, es nuestro apoyo, apoyo técnico en el, en el laboratorio, y actualmente te, tenemos a Excel, que está colaborando de, de postdoctoral. Eh, nuestro grupo de investigación es un grupo de reciente creación, apenas tenemos seis años en, en esto. Y bueno, pues tenemos a, a, a ocho estudiantes que actualmente están haciendo su maestría, eh, y siete estudiantes que están haciendo el, el doctorado. Aquí los, aquí los, aquí los tenemos a los chicos. Siempre hay muy buenos estudiantes ahí también con nosotros para, para ver si en base a esto podemos hacer mucho intercambio ¿no? académico ¿no? con ellos. Nuestras líneas de investigación, bueno, pues principalmente están enfocados en, en lo que es el tema de absorción en fase líquida para remoción de contaminantes del agua pueden ser en sistemas monocomponentes, multicomponentes, etcétera, ¿no? Entonces eh, aquí hemos hemos trabajado mucho con lo que son materiales de materiales de carbono o con cualquier sistema absorbato absorbente, ¿no? Prácticamente le entramos eh, le entramos a le entramos a todo. Eh, no solamente nos quedamos en la parte en la parte de evaluar equilibrio de adsorción, sino también nos enfocamos en en evaluar resistencias a la transferencia de masa que existen eh, en, durante la difusión de estos eh, de estos eh, solutos al interior de los materiales de los materiales porosos evaluamos toda la parte que es de, de, de velocidad global de absorción fenómenos de transporte de masa etcétera ¿no? entonces a partir de ahí eh, pues nos gusta mucho encontrar perfiles de concentración dentro de los de los absorbentes eh, obtener coeficientes de difusión al interior de las de las partículas, eh, evaluar la parte, eh, la contribución de la parte convectiva, de la parte difusiva al interior de las, de las mismas. Eh, también hacemos un poco de lo que es FD, ya un modelado más, más realista sobre lo que ocurre en, en, los diversos, en los diversos sistemas, sistemas agitados o, o sistemas que tengan geometrías, geometrías complejas. Ahí también eh, pues aplicamos todo lo que es por los fundamentos no de transferencia de calor, transferencia de masa y transferencia, y transferencia de momento. También eh, todavía quedándonos en absorción. Eh, trabajamos con lo que es modelado de curvas de ruptura eh, para poder en un futuro nosotros predecir el comportamiento de lo que serían ya los lechos, los lechos empacados, pero ya en una, a, una escala, a una escala industrial. Y, y este modelado pues también lo llevamos a través de aspectos fundamentales tanto de transferencia de, de masa como de transferencia de momento. Y esto nos permite pues ir modelando poco a poco eh, la columna, saber el tiempo en el en, en la cual se va a saturar o en la cual llegamos nosotros al punto, al punto de ruptura, etcétera. ¿no? Y de ahí podemos sacar algunos parámetros de diseño de la, de la misma. Trabajamos también con lo que es la parte de procesos avanzados de oxidación. Eh, Tecnologías que generan eh, radicales, ¿verdad? Para poder degradar, en este caso, materia orgánica o eh, algunas o algunos solutos o algunos solutos de, de interés. También trabajamos con la parte de arcillas, esto es lo máximo que, que hacemos. Eh, lo trabaja mi esposa. Entonces, eh, Toda la cuestión de arcillas naturales, bentonitas, vermiculitas, sepiolitas, eh, aunado con arcillas sintéticas como pueden ser hidróxidos dobles laminares, esa, esa parte también lo trabajamos en el, en el laboratorio. Eh, y también eh, a partir de todo lo anterior, pues hacemos bionanocompositos, ¿verdad? De arcillas con algunos, con algunos biopolímeros, los cuales lo estamos aplicando eh, para, para desarrollar. Eh, nanopesticidas eh, o coadyuvantes en, en vacunas. En cuestión, en relación a biomasa, eh, pues la verdad es que todo este conocimiento que ya traíamos anteriormente, pues ahora lo que hacemos es simplemente pues aplicarlo, ¿no? Empleando, empleando biomasas que también nosotros tenemos en, en, grandes, cantidades, en, en grandes cantidades en México, eh, trabajamos en la producción de, de biochar, en la producción de hidrocarbones y estos los enfocamos principalmente al, a procesos a procesos ¿no? entonces a manera de ejemplo pues estarían eh, estas publicaciones que han, que han salido eh, reciente, recientemente. Una, una, eh, actualmente los proyectos de investigación eh, tratamos de enfocarlos también a la parte, a la parte de agricultura, Ahí, en este caso, estamos colaborando directamente con la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para utilizar eh, los materiales eh, que producimos, como hidrocarbones o biochars. A esos los potenciamos con microorganismos eh, que son potenciadores de crecimiento de las plantas o bien que ayudan a combatir a los agentes patógenos. Entonces lo que hacemos son, es pues absorberlos no sobre la superficie de, de estos materiales y después eh, los aplicamos ya sea en el laboratorio, en maceta o bien en campo, no ya sea en invernadero o a suelo, o a suelo abierto. Ahí hemos encontrado cómo... Cómo realmente la aplicación de estos materiales eh, benefician mucho lo que es el, el crecimiento de la planta, principalmente en maíz o en tomate, que es donde, donde, lo, hemos, donde, donde lo hemos aplicado. Ahorita tenemos eh, más o menos una hectárea de experimento a suelo, a suelo abierto, ya con estos, con estos materiales que hemos, que hemos desarrollado. Adicionalmente, eh, con la biomasa. Eh, hemos tratado de, de incorporar algunos, algunos fotocatalizadores, en este caso solamente es a manera de ejemplo dióxido de titanio, a partir de un tratamiento hidrotermal, pues generamos un composito que tiene dióxido de titanio y pues vemos que, que tiene ahorita eh, muy buena respuesta para poder degradar, eh, en este caso este es un, este es un colorante. Eh, no, ahorita no me acuerdo si es rodamina o es, o es algún, algún otro, ¿no? Pero es, es cristal violeta, ¿no? que está el violeta, ¿no? El que está aquí. Y donde hemos encontrado que esa puede ser también otra, otra alternativa para el, uso, para el uso de esta, de esta biomasa. Y bueno, al ser un grupo joven, la verdad es que todavía no hemos tenido proyectos de investigación así muy cuantiosos que, que nos permitan tener una infraestructura muy, muy grande, ¿no? La infraestructura con la que contamos es infraestructura que nos permite hacer ciencia básica, ¿no? Un HPLC, un UV, un infrarrojo. Una, una necesidad de potencial Z, eh, hornos de calcinación, y prácticamente eso, ¿no? Ya después pedimos eh, colaboraciones para poder caracterizar, en este caso, los materiales, ¿no? Entonces, eh, eso es algo, ¿no? De con, lo que, con lo que contamos y con lo que podemos sacar adelante, ¿no? Lo que es la investigación día, día a día, ¿no? Eh, en producción científica, pues bueno, ya entre, entre ambos, pues ya hemos generado eh, casi 100, 100 artículos de, de investigación, ya hemos graduado muchos estudiantes, tanto de maestría como, como de doctorado, y bueno, pues creemos que, que podemos ir, por, que vamos por buen camino y que podemos potenciarnos mucho, ¿verdad?, eh, si, si colaboramos con la, con la red. Entonces en ese sentido, pues muchísimas, muchísimas gracias y pues estamos, estamos a toda su disposición para, para poder entablar estas, estas colaboraciones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Doctor. Esto equivale a llegar justo a tiempo. Salí por un café y ya estaba cerrando la ponencia. El doctor Ocampo, muchas gracias. Le damos la bienvenida ahora al doctor Jesús García de Cenipalma, Colombia. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Viendo estas presentaciones, eh, me salta como la, la inquietud. Eh, que hay muchos temas que están haciendo, mucha gente con quien interactuar, y me imagino esa mesa llena de comida, y me dice, apenas puedes escoger dos, o de una librería y quiero escoger todo, no, apenas coja dos libros. Eh, ese es el reto que tiene avisure precisamente, de poder coordinarnos y de que cómo hacemos para, para trabajar en conjunto. Eh, yo trabajo en Nipalma y soy del 1% que comentaban ayer de los investigadores que trabajan para la industria. El hecho de que como investigador trabajemos para un centro de investigación de un sector específico eh, nos impulsa a hacer mucha investigación aplicada porque el dueño, el palmero, nos está exigiendo resultados, resultados, resultados. En cualquier evento, ¿cómo va? Ya acabó, ya hizo esto, hizo lo otro. La presión es muy grande para, para tener resultados y bueno, ya voy a cumplir 30 años eh, tratando de dar alguna solución al sector palmero colombiano. Eh, esta primera diapositiva es con nuestra conceptualización eh, de la circularidad. De alguna manera, las curvas que ven allí es, es, una, es, es, es un mensaje de la circularidad, donde tenemos el campo, la planta de beneficio, los subproductos que se pueden retornar a difer de diferentes maneras al campo o a nuevos productos que vuelvan al campo: los subproductos principales, eh, la almendra, el aceite, el aceite de palmiste que puede ir para muchos procesos, todo como en un concepto de economía circular. Eh, yo voy básicamente a presentar, más que resultados, es cómo trabajamos y cómo hacemos nosotros la investigación y que, en qué líneas en general trabajamos, más que en sí, que en resultados, de los cuales les voy a mostrar realmente muy pocos. Realmente el sector son como dos instituciones, eh, Fede Palma, el hermano mayor, y CENI Palma, eh, que representamos lo técnico. Fede Palma representa lo gremial. Y hay un tema administrativo que nos une a todos, y pues todos lo llamamos FEDEPALMA con mayúscula la Federación para atender las necesidades del sector. Eh, nosotros somos un centro de investigación de, eh, privada de carácter científico y técnico sin ánimo de lucro. Cumplimos 30 años el, el año pasado y nuestro objetivo es generar, adaptar, validar y transferir tecnologías en el cultivo de la palma de aceite y su procesamiento y consumo. Ojo que aquí es importante esas palabras porque nosotros solamente investigamos, sino adaptamos y transferimos y llegamos hasta la extensión. No solamente es investigar, sino muchas veces validamos cosas que nosotros no hacemos, que hacen otros, pero que el sector no conoce y que es bueno que ellos lo sepan. Eh, aquí básicamente es también interesante cómo nos inventamos lo que vamos a investigar no es que yo me levanté un día digo ay quiero investigar en tal cosa eso no es así hay unos límites y unos filtros de cómo investigamos lo que nos toca investigar entonces tenemos unos problemas retos y oportunidades hicimos una eh, discusión grande muchos años de los retos que tiene el sector palmero eh, hay una priorización que sale de las zonas palmeras tenemos unos comités en cada una de las zonas y cada eh, eh, director de planta director económico yo tengo este problema yo este problema hacemos una priorización eso se llama la junta directiva, la junta directiva dicen qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer y al final me salen, Jesús haga 10 proyectos, pero me han plata para 4. Entonces, eh, empiezo con los 4 que tengo plata, pero con lo otro, como ya está en la lista, entonces podemos negociar. Entonces participamos, ya está en mi lista, entonces ya negociamos con ustedes las convocatorias porque ya sé que está en mi lista y que debo conseguir recursos para eso. Eh, hay un tema que viene después que es la validación y es el famoso cono que tenemos de la investigación. No todo lo que se investiga sale. A veces en la validación estamos felices y nos dicen, eso económicamente no lo va a dar. Pilas con eso, entonces ahí se descarte y vuelve otra vez. Hay unos que dicen, no, pasa validación, entonces ya vamos a extensión. Entonces pues hay un grupo, tanto de planta como de campo, que tiene que ir a implementarlo en los diferentes sitios y ya después eh, evaluamos si ha habido esa adopción. Entonces, como ven, eh, no nos podemos quedar en el laboratorio, nos toca llegar y cuando. Yo, Hacemos alguna investigación y tenemos algún resultado y queremos investigar en la profundidad, el fenómeno. Nos dicen, eh, deje así que están las universidades porque ya el resultado nos sirve y, 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 y siga para adelante. Eh, este es nuestro organigrama. ¿sí? Eh, básicamente, digamos, dos áreas grandes. Tenemos la dirección de investigación y la dirección de extensión. Aquí están los campos experimentales y, digamos, lo otro es como administrativo. Eh, manejamos cuatro grupos de investigación grandes: el de biología y mejoramiento, con sus respectivas áreas de fisiología, eh, biotecnología, mejoramiento, el programa de aguas y enfermedades, agronomía, y aquí está el programa de procesos y usos, del cual yo soy el coordinador. Y aquí tenemos tres áreas que vamos a ver más adelante: ingeniería, refinería y calidad y uso del aceite. Miren que estas cuatro áreas de investigación están unidas por una que se llama la unidad de validación. Entonces, lo que decimos es de que no toda tecnología que se investiga eh, va a ser eh, o técnicamente, o tamaño de escala, o aplicable para unos, o no aplicable para otros. Y eso es lo que nos dan esos amigos que están acá. Y por acá tenemos la extensión que cogen lo de investigación y ya tienen que llevarlo después de que esté validado. Esa es la forma como trabajamos. Eh, actualmente, esta es nuestra planta de personal. Eh, eh, somos 10 doctores en maestría, eh, tenemos 25 en investigación y 14 en extensión, aquí están divididos, especialización, pregrado, ese grupo que está en general en Cenipalma. Antes trabajábamos en los programas que estaban en el organigrama, entonces cada cual estaba feliz, confortable en su casita, entonces los ingenieros por acá, los agrónomos por allá, los mejoradores por allá, y en verdad que nos faltaba diálogo, y eso fue una crítica que hicimos hace unos 5 años, que hicimos como un recambio, no, eso no puede ser así. El palmero necesita soluciones para problemas específicos. Y entonces lo que hicimos fue trabajar ahora por líneas de investigación. Entonces, yo tengo mi casa, ¿sí? que es procesamiento, pero yo también soy el, que, el líder de esa línea, procesamiento y valor agregado. ¿Por qué trabajamos hacia ahora? Entonces, por ejemplo, digamos, híbrido o por qué la maneja un compañero que no es coordinador, no importa. Yo tengo que reportarle a estos señores el procesamiento para procesar un material nuevo que, llegó a que hicimos en Colombia con unas características que no se puede hacer en las plantas de emisiones tradicionales y le reporto a él. Lo que quiero decir es de que esa forma de trabajar con líneas, las casas de investigación le aportan a la línea. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí procesamiento de valor agregado y vamos a hacer un trabajo de biocarbón en el suelo. Entonces me tengo que unir aquí con la gente de Nutrición de la Palma que sabe más de suelos y de vegetales que yo y nos unimos y trabajamos. Eso ha permitido que haya una mayor interacción dentro de los programas de Cenipalma. Este es el programa, ya específicamente que, que, que lidero. Tenemos tres áreas: área de ingeniería, área de biorefinición y sostenibilidad, área de calidad de aceites. En ingeniería manejamos todo lo que tiene que ver con los fierros, digámoslo así, en la planta de beneficio. Desde el racimo que llega a la calidad, ahí tenemos una, una patente muy interesante para medir aceite en línea. Eh, todo lo que tiene que ver con fierros y detalle allí. Tenemos otro que es. Parte de lo que hacemos acá, uso de biomasa, análisis de ciclo de vida, manejo de fluentes, contaminación ambiental, y un tercero que es área de calidad y uso del aceite, que es como el futuro. Obviamente, todos nos integramos y tenemos la famosa transferencia y validación también de lo que hacemos. Este es el grupo de, de la parte de ingeniería, porque además de ser uno coordinador, también le toca ser líder de área, entonces tenemos a César, ingeniero mecatrónico, maestría. Ingrid, ingeniería agroindustrial, acá de la maestría, Kenny Caballero, ingeniero químico y José Luis Marínez. Eh, en biorefinería, eh, nuestra compañera Nidia Dalíera, química de alimentos, con un doctorado. Tenemos dos magíster Neil está haciendo un postdoc eh, a través de una convocatoria de conciencias y nuestro tecnólogo, que es Jesús Aldo. Tenemos en la parte de del aceite a Juliana Química, a Mayra. Eh, nuestra tecnóloga Alexis, que es químico industrial, maestría y el que nos ayuda con el laboratorio, y Adriana, que está haciendo con nosotros un doctorado en conjunto con la Universidad Nacional. Les muestro esto porque cada vez, pues, para ustedes es fácil sacar magíster y, y doctorados, para nosotros no es tan fácil como centro de investigación, pero cada vez en los laboratorios tenemos más eh, este tipo de personas que nos ayudan con la investigación. Y tenemos dentro de calidad un programa de salud y nutrición que lo manejan Alexandra y María Andrea. Ambas son nutricionistas con maestría. Y en área de extensión, lo que hacemos allá, junto con Silvia Anderson y Ana, se transfiere a las plantas. Nosotros tenemos una técnica muy interesante que creo que ha dado muchos resultados. Es que si yo acabo un trabajo en una planta de beneficio, la idea es que no la presentemos mis investigadores o que la presente yo. Ponemos a los directores de las plantas de beneficio que presenten esos resultados. ¿Cuál es el propósito de eso? Es que le creen más a él que a nosotros los investigadores. Y ya se siente bien porque, claro, uno le ayuda, le hace la presentación, no habla mucho de estadística para que no se enrede y la hace muy sencilla y eso queda muy bien. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque Palmero es envidioso, y envidia de la buena. Entonces, si ve que lo que hicimos nosotros le funcionó, fácilmente se riega. Tenemos el ejemplo del preclarificador, fue tecnología nuestra. Lo que lo mostraban eran los ingenieros de planta, hicimos el trabajo y ahora se regresó por toda Colombia, por toda Latinoamérica. Y ya ni se acuerda que lo hicimos nosotros. No nos importa, de eso se trata. Y así tenemos muchas tecnologías en campo, en diferentes maneras eh, de cómo llegar al palmero directamente a nuestros usuarios. Eh, tenemos cuatro campos experimentales, cada uno de las zonas palmeras. En la zona norte estamos cerca de Santa Marta, por ahí como a una hora. Eh, en la zona central estamos cerca de Barranca Bermeja. Eh, en Tumaco estamos como a hora y medio de Tumaco. Y tenemos el de los llanos que se llama Palmar de las Corocoras. Eso queda en, el, en cerca de Parate bueno Bueno, sí, bien, bien eh, llano adentro. Y eh, estas son nuestras instalaciones. Allá en el, cada uno de esos sitios tiene énfasis en uno de los programas de investigación. En Los Llanos, el programa que tiene énfasis de investigación es el que yo coordino, el de procesamiento. Eh, esas son nuestras instalaciones. Hace mes y medio inauguramos el laboratorio. Ya lo teníamos hace un tiempito, pero fue como la inauguración oficial. Eh, ¿Qué tenemos? Entonces tenemos una serie de equipos que nos sirven para todo el trabajo de investigación que hacemos independiente de qué área nos movemos, eh, como una cámara termográfica, analizador eh, de redes, pinzas amperimétricas, medidores de flujo masivo de vapor, eh, tenemos una cantidad de equipos para eh, aplicaciones con inteligencia artificial, infrarred y todo eso, y tenemos unos medidores eh, no, no invasivos para hacer balances y flujos en las plantas de beneficio, eh, dentro del laboratorio, eh, pues nosotros en Cenipalma no nos dan plata para comprar equipos, solamente nos dan para la, la parte operativa. Entonces, porque el fondo de fomento es un fondo eh, público con destinación exclusiva. Por cada venta del aceite, 1.5 de, de, de ese impuesto va para el fondo y ahí nos dan para Cenipalma y Fe de Palma. Pero los equipos tienen que ser por convocatorias externas. Eh, o con recursos propios. Entonces, eh, el equipo es, una, es un reto para nosotros, pero bueno, y poco a poco nos hemos ido eh, montando de equipos. Eh, tenemos un cromatógrafo de gases eh, con diferentes detectores, acoplado también con masas, un FTIR, ese nos lo quedamos recientemente, reactores, eh, equipos de de y demás. Y tenemos esta lista de, de, de análisis que hacemos en nuestro laboratorio. Dependiendo de si es para aceites, si es para biomasa, si es para aguas residuales. Aquí pueden ver, por ejemplo, eh, doble humedad, acidez, peróxidos, todo eso es la parte de calidad. Tocoferoles, tocotenoles, carotenos, perfil de ácido graso, fitoesteroles. Eh, en esta parte también sacamos metabolitos secundarios, complejos enzimáticos, vitamínicos, eh, contaminantes que están de moda ahora, que antes no se conocían, 3-MSPD, eh, hidrocarburos aromáticos en la parte de aceite pues todo lo tiene que ver con pérdida de aceite con las aguas residuales eh, y con las pérdidas de aceite en las plantas de beneficio estas son algunas fotos de las instalaciones que tenemos eh, pues el laboratorio quedó bien bien interesante sí con sus secciones bien divididas la parte de cromatografía eh, este equipo que ven acá es un equipo muy interesante porque estamos haciendo aquí algunos estudios de ultra y nano filtración para sacar la, diferentes compuestos dentro del aceite, es un convenio que tenemos con la estudiante de doctorado y la Universidad Nacional, trabajando con la Universidad de Manizales y la Universidad Nacional de la Sede de Bogotá y nosotros. Entonces, es interesante porque nosotros no tenemos que saberlo todo. Yo no soy experto en esa vaina. Sí, pero ellos sí. pero Entonces, le doy el laboratorio, le doy las facilidades. Eh, eh, aquí nos toca hacer como un búnker. Esto es un vidrio que pusimos súper resistente porque eso trabaja a altas presiones. Entonces, eh, un poco el, el tema detrás de la anécdota es que uno no sabe de todo, pero puede unirse con gente que sabe más que uno y uno puede ayudar un poco y entre todos sacamos esto para adelante, que es básicamente como lo que vamos a hacer aquí precisamente en esta red. Esto es uno de equipos de imperrobo cercano con el cual estamos, digamos, revolucionando un poco el tema de las plantas de beneficio porque cuando ellos me dan el aceite lo envían para el otro día. Ustedes ya dicen, ah, perdí, o, o con esto podemos medir, hemos sacado algunos modelos, o nos podemos medir en una hora, eh, 20, 30 análisis, y entonces tenemos control. Eh, esto básicamente ya la gente ha empezado a comprar estos equipos, y es un convenio con Buki. Entonces yo, a mí no, no me interesa vender equipos. Hacemos los trabajos, hacemos los modelos, y el que lo compre, le regalamos los modelos. Eh, es otra forma de integración. Entonces el equipo nos lo han prestado ya como, ya lleva seis años prestado, y ya empezaron a comprarlo de las plantas para mejorar sus procesos. Entonces, esa es otra forma que estamos haciendo como, o sea, en últimas lo que uno necesita es que esto se aplique, que lo haga alguien y que sea una realidad para el sector. No importa que otra empresa venda pues no me interesa, mi interés es que se aplique. Eh, dentro de estos software que tenemos, destaco el Sysma Pro para hacer análisis de ciclos de vida y otra cantidad de software y cosas que usamos regularmente. Eh, con Avisure especialmente tengo aquí una lista de cosas de las que trabajamos, que son las que ponemos para que que nos, que nos hablemos, eh, toda la parte de la biomasa, producción de biogás, biometano, usos, conceptos de biorefinería, pirólisis, integración con las plantas de beneficio. Nosotros somos de los sectores afortunados que ya tenemos la biomasa concentrada en la planta de beneficio. Ya está la, ya está la planta, tenemos energía, tenemos vapor, que es lo que de alguna manera pues, manejamos con, con Manuel desde que empezamos a hablar de estos temas. Eh, tenemos análisis de ciclo de vida, captura de carbono, sostenibilidad y cómo se integra, digamos, la parte de aceite, Manuel hizo, te quería comentar, eh, ahora con el tema de la calidad del aceite, que eso antes no, no era tan importante, estamos sacando unos aceites residuales, que llaman aceite POME, o sea, aceites como residuales de pan, oil, Mil effluents, eh, entonces yo puedo sacarlos por una parte para mejorar la calidad, y esos se entran con prima para el SAF, y entran con primas para hacer biodiesel eh, sostenible. Entonces, si yo saco esos aceites y no los recupero, pues se me va a caer el flujo de caja, pero si esos aceites residuales Divido corriente, el, el, el bueno me sale más limpio y el otro lo uso para otra cosa, eh, es parte de todas estas integraciones. Eh, estas son algunas de las alianzas con universidades, eh, con la nacional en sus diferentes sedes, eh, con la de Antioquia, con la UIS, tenemos muchos trabajos también, la Universidad de Medellín, tenemos un trabajo ahora con, acá con Nancy, eh, con los Andes, con la Universidad de Medellín, esta es la Universidad de Antioquia, ¿cuál es? Atlántico, perdón, gracias. Eh, la Sabana, Unillanos, Tadeo, Pontificia, Javeriana, eh, porque insistimos, o sea, tenemos que unirnos con ellos porque es la única manera que podemos sacar resultados eh, adelante. Eh, con universidades internacionales pues tenemos Georgia, que fue donde tuve el gusto de conocer a Manuel cuando era de su postdoc, eh, Washington State, que trabajamos ahí durante mi doctorado, eh, con Utrecht y Groningen especialmente terminamos varios trabajos de de Nidia, la compañera, unos artículos muy interesantes que ahora les muestro. Y con Fageningen hemos hecho algunos trabajos de reciclo de nutrientes, eh, de circularidad de los nutrientes en todo el proceso. Eh, los artículos están en, en preparación de, de esta parte. Eh, la WWF nos financió, nos financió un proyecto muy interesante para eh, prácticas, mejores prácticas para captura de carbono, mitigación en el plato de beneficio. Eh, con el CIA estamos empezando trabajos de medición de captura de carbono real para sacar parámetros, para aportar parámetros propios. Con Coordinadores Transmilenio, los trabajos que hicimos y con Ecopetrol, los trabajos que hicimos eh, para el biodiesel en Colombia y obviamente también con Combustibles. Estos son algunos de los últimos artículos que tenemos. Bueno, aquí están unos que hemos eh, sacado con Manuel. Esto los sacamos eh, con, con Ancia Celacán en la, en la universidad. Eh, y esto lo recomiendo si tienen las memorias. Tienen que ver con todo el tema de la biomasa, de la biomasa, la biomasa sostenible de Colombia que puede tener un mercado europeo, ya sea como con valor agregado o biomasa. Entonces son unos artículos que hablan mucho de, de, de la sostenibilidad de la biomasa aquí en Colombia eh, que pueden servir para, pues, base para muchas cosas de las, que, de las que se hagan. Tenemos unas guías que sacamos para el sector. Hay, hay diferentes publicaciones porque el, el panadero no va a leer un paper. Él no va a leer un paper, y no tiene por qué leerlo. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje y llegarle a él de diferentes maneras. Entonces sacamos unas cartillas de pronto mucho más legibles, o sacamos unas infografías de todas estas para poder que, se, que, se, que lleguen a, a nuestra razón de ser. Eh, y no es el palmero nuestra razón de ser, nuestra razón de ser es la sociedad. Porque si nosotros mejoramos esas condiciones en esas regiones apartadas donde están, estamos mejorando el entorno de la sociedad que vive allí, y en general, pues la parte de la seguridad alimentaria y la parte ambiental, que eso no tiene límites. Eh, apenas traigo este resultado que me parece interesante para toda la discusión que se ha hecho. Este es un estudio, el estudio más grande que se ha hecho en Colombia de la captura de carbono de ciclos de vida en plantas en Colombia. Aquí tenemos 27 plantas que representaban el 70% de la producción en ese momento, en el año que se hizo. Tenemos obviamente la captura, todos conocemos, y, la, y las emisiones. Si no nos llamó la atención… De estas primeras barras que no tienen esa barra azul y esas que tienen esa barra azul. Esas son las emisiones de metano por no carpar las lagunas que tienen que existir para manejar los efluentes. Si solamente en Colombia hiciéramos algo, una ley o algo que pueda hacer para quitar esta barra, estaremos hablando de unas 800 mil toneladas de CO2 al año que estuvieran capturando. ¿sí? Entonces. Eh, ¿Y por qué no lo hacen? Entonces, viene porque vienen incentivos, porque están muy lejos, eh, porque no hay infraestructura, porque me sale muy caro. Entonces, viene cómo podemos hacer para que esto que realmente, en términos prácticos, es sencillo, ¿sí? sea una realidad para decir, listo, contribuimos a que mejore el tema. Este es el promedio nacional, digamos que en promedio no lo estamos haciendo mal, ¿sí? es más lo que capturamos que lo que emitimos, pero podemos ser mucho mejor si hacemos ese tipo de actividades. Eh, no mostré plantas piloto, porque las plantas piloto son las plantas de beneficio. Y yo digo con orgullo, o sin, ¿qué puedo decir?, sin modestia, que cuando un ingeniero de una planta le entrega a uno la planta de beneficio para que haga sus experimentos, es mucha confianza. Sabe que el proceso se le va a caer, sabe que la capacidad se le va a dañar, sabe que en ese momento que acabamos los experimentos pueda que las pérdidas de aceites eh, suban, pero son nuestras plantas piloto, las plantas de beneficio. Eh, eso hace que muchas de las de lo, de lo que hagamos sean cuestiones prácticas en campo y nos enfrentamos con todo. Estamos en nuestras repeticiones estadísticas y se acabó el fruto, eh, se fue la luz, se dañó la caldera, eh, las condiciones del laboratorio que teníamos no pudimos sostenerlas porque se bajó la temperatura, porque eh, la caldera el tipo que paliaba no palió bien, pero es parte de la investigación práctica que hacemos. Eh, y traigo esta foto especialmente, es la primera planta en Colombia con paneles de energía solar, no es tecnología nuestra, pero lo vamos a apoyar para que hagan una presentación en la conferencia internacional. Entonces, eso no es nuestro, no, no es nuestra tecnología, pero me parece tan interesante que vamos a hacerle todo el estudio a ese trabajo y le pagamos al ingeniero de la planta para que vaya a Cartagena a la conferencia y presente el, su trabajo. ¿Mm? Entonces, pues con esto termino. Eh, solamente aquí tengo una diapositiva adicional. Eh, si alguien tiene un analizador elemental con analizador de cloro, le agradezco que hablemos por el privado porque estoy urgido de, ese, de unos análisis por ese lado. Y eso, para eso es la red también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Le damos la bienvenida ahora al doctor Omar Cadena de Pina Bio que ya está en sala con nosotros. Doctor Omar, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. gracias. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, pero no te estamos viendo, ya te damos ahora sí. Okay. Doctor Omar, bienvenido. Todo suyo el auditorio. Muchas gracias, y amable. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias, doctor Farid, por invitarnos a, a este meeting. Realmente, pues como le dije, nosotros somos una empresa pequeñita comparado pues con quienes están ahí en, eh, en esta conferencia, lo mismo que los, las empresas que la conforman, estar al lado de empresas como Ecopetrol, Cementos Argos, realmente para nosotros es un orgullo y pues nosotros somos muy pequeñitos. Eh, la historia de nosotros, Pina Biosoluciones, es una empresa que eh, pertenece a, a la holding de Penagos Hermanos, que es, eh, so, es una holding que lleva 130 años en el desarrollo del Departamento de Santander, Colombia. Y realmente lo menciono porque encontrar eh, grupos privados que apoyen la investigación no es fácil, yo llevo. Eh, 35 años de, de experiencia en el sector palmero. Estuve pues en, desde que cuando se inició eh, Cenipalma, Jesús Alberto comenzó a hacer todos sus trabajos de, de investigación y en la planta que yo trabajaba en ese momento, que era Grovinse, hicimos muchos trabajos. Entonces, realmente lo que pensamos en Pina Soluciones es eh, buscar líneas de, de investigación. Eh, per, per, trabajar con todos los subproductos y buscar nuevos negocios, esa es nuestro propósito. Pero pues eh, uno no solamente de investigación se puede vivir porque tenemos que buscar nuestros recursos para subsistir, entonces aprovechando nuestra experiencia, hacemos outsourcing en el sector palmero, mantenimiento de equipos, eh, investigación y desarrollo para crear nuevos modelos de negocio y en el tema de... En el tema de, de servicios de ingeniería y consultoría. Esa es nuestra empresa. Eh, en, en la parte de, un paso muy rápido, en el outsourcing de mantenimiento, pues hacemos outsourcing de mantenimiento, equipos eh, especializados. Eh, nos hemos especializado mucho en la parte de unos, unas secciones que son la parte de extracción de aceite pecado en la cual mejoramos la disponibilidad de los equipos, mejoramos los indicadores y cobramos por resultados. Eh, nuestros logros en la parte de patentes, tenemos eh, tres patentes obtenidas, una en Colombia, otra en México, otra en Honduras, 20 solicitudes de patente eh, en el mundo y, y una solicitud de patente en trámite. Eh, como les decía inicialmente, presentamos servicios de consultoría, servicios de diseño en las diferentes extractoras aquí en Colombia y también en algunas empresas eh, en el exterior. Nuestros clientes aquí tenemos son eh, empresas eh, de extractoras de palma, también plantas de concentrado, pues estamos produciendo unos... Uno, unos alimentos, unas materias primas para alimentos basados en la, en la investigación y desarrollo y de las patentes que tenemos. Y en la parte inferior, pues nuestros aliados, en lo cual está, y tenemos a, a pusimos a la red de Avisur y las diferentes universidades, el CENA, esas son las empresas con las que hemos trabajado en Alianza. Esta, esta es el. Perdón un momento. Bueno, en, en cuanto a qué estamos haciendo nosotros, esta es la, la red de, la, de lo que es el proceso de extracción de palma africana. Tenemos en, en la parte de ingreso, en la parte de, de esterilización, tenemos una patente conseguida que es un, un equipo para. para extraer el aceite, los condensados de esterilización, mejorando el tratamiento de las aguas residuales y a, y a la vez teniendo una, un retorno económico por ese uso. Eh, en la parte de las tuzas, que la tusa es el recimo vacío en el que viene la fruta, es una biomasa que sale en volúmenes altísimos en el proceso, pero hay que adaptarla. Entonces, como nos decía el profesor Farid, Encárguense ustedes de, de, de prepararme esa biomasa que yo me encargo de ahí para adelante, de lo que es la parte de la peletización. Entonces, eh, hemos estado investigando en el tema de eh, picado y secado ese material, que pues estos materiales entran con unas humedades muy altas del 40%, hay que adaptarlas. Eh, midas es. Nutpal es una tecnología ya patentada, en la cual ya estamos en escala comercial, estamos eh, vendiendo alrededor de 300 toneladas de producto a las plantas de concentrados y estamos en camino de montar esta tecnología en, en las diferentes plantas que hay en Colombia, en América y ten tenemos la solicitud de patente en Malasia, Indonesia, Tailandia y Papua Nueva Guinea en la parte eh, de, de, la, de otros desechos como la, la parte de efluentes, con algunos ariches que se producen en el proceso de, de extracción. Hemos avanzado en algunas dietas para alimentar la mosca soldado negro, que más adelante les comentaré, y un y una sistema de filtrado de los efluentes utilizando microorganismos en los cuales obtener, hacemos un rápido tratamiento de los efluentes y podemos obtener una, unos líquidos que ya puedan ser utilizados eh, en el cultivo. Eh, la primera parte que es el tema de la fibra, en la cual eh, tenemos el, nuestro producto Nutpal, que como les decía, ya es una tecnología patentada. La fibra es un desecho que que muy poco, o sea, se le da un uso muy primitivo en las extractoras prácticamente. El 50% de esta fibra se utiliza para eh, la generación de vapor y en algunas plantas pues con ese vapor generan energía, sobra fibra. Lo, las, los, eh, los hornos de biomasa son súper, súper ineficientes porque inicialmente los diseños se hacían era solamente para que quemara biomasa. Como la biomasa sobraba, pues son muy ineficientes hasta ahora. Que las regulaciones ambientales exigen que las emisiones de material particulado estén controladas, entonces ahí sí se le está, se está parando bolas a la eficiencia. El, bueno, nosotros parte de esta fibra la estamos utilizando para producir nuestro alimento que se llama Nutpal, eh, ya es una marca registrada. Eh, hemos recibido, pues, unas, no eh, hemos ganado unas convocatorias lo cual nos ayudaba a desarrollar las tecnologías y que nos ofrecemos un contrato a las extractoras en el cual eh, es un contrato de octen, en el que les decimos déjenos operar el, nuestros equipos un tiempo y luego les entregamos los equipos aquí tenemos los bromatológicos eh, de nuestro producto que se llama Nutpal eh, en, el otro bromatológico de la Torta de palmiste, que es un producto que ya se, se vende de las plantas extractoras y es un producto normal del proceso, en el cual vemos aquí el comparativo de nuestro producto con el producto de la torta de palmiste. Podemos ver que tiene unas características bromatológicas muy parecidas, pero además de eso, tiene una digestibilidad mejor. Entonces, por eso, por esta razón, hemos tenido aceptación en el mercado de las plantas de concentrados. En este momento, el 90% de nuestro producto se lo estamos vendiendo y tal cual. Aquí presentamos los resultados de eh, análisis que hemos hecho en ganaderías importantes de Colombia, como es Ganadería Montenegro, en la que eh, hicimos unas dietas basadas en un 70% con nuestro producto Nopal. Y podemos ver aquí las ganancias de pesos importantes que tuvimos. Uh -huh. Eh. Para mejorar nuestro sistema precisamente de, de, de nutpal, eh, tuvimos inconvenientes en, en el tema de secado, porque ese producto sale con humedad del 40%. Tenemos que bajarlo a, a un 10%, lo cual necesita pues, una energía considerable. Tenemos que tener un sistema de secado que, que no fuera tan costoso. Los que hay en el mercado, sobre todo en Palma, eran. Son muy ineficientes. Desarrollamos unos sistemas de secado tipo flash. Ahora, con el tema de. Hemos, tenemos inconvenientes con el vapor de las calderas porque tenemos que comprarle el vapor a las plantas extractoras, pero no hay regularidad de ese suministro. Hemos estado trabajando en el secado con gases de combustión y utilizando quemadores de la misma cascarilla que, que se produce. En, en las plantas extractoras eh, hemos recibido apoyo en algunas convocatorias de minciencias, lo cual nos ha permitido avanzar en en este tema ya en, en nuestra próxima planta que vamos a montar vamos a, a colocar esos sistemas de secado que son unos quemadores de, de cuesco y son mucho más eficientes y por este motivo pues vamos a, a quitarle vamos a quitarle carga a los hornos que, que se están quemando fibra común y corriente, son los sistemas mucho más eficientes. Aquí podemos ver la cantidad de, de emisiones que se, que se liberan por cada tonelada de vapor generada, entonces ya no utilizamos el vapor, utilizamos un sistema de combustión mucho más eficiente, eh, además de que bajamos inversión, bajamos, eh, bajamos costos. Eh, podemos utilizar más biomasa porque realmente eh, este es un si sistema muy eficiente. Cuando nosotros utilizamos los secados con vapor, eh, las columnas eran de 10 metros, mientras que estas columnas no pasan de 4 metros. Eh, el aprovechamiento de la, de la cascarilla o cuesco, pues esta cascarilla es la que estamos utilizando para los quemadores, para generar los gases con los que estamos secando el producto. Eh, queremos integrar tecnologías eh, muy sencillas, no es investigar en, en biochar ni nada de eso, pues eh, no tenemos las capacidades, pero sí estamos eh, revisando el estado del arte para mirar qué tecnología pudiésemos aplicar para realmente apoyar a los palmeros en que se puedan eh, utilizar estas tecnologías. Nuestro propósito es eh, investigar. Eh, en el mercado actual que existe, y que realmente eh, se puede aplicar, porque eh, eh, muchas veces uno encuentra en el, en el sector palmero que los dueños de las empresas van a Malasia, van a Europa, hacen una visita a una feria y se traen unos equipos y le dicen a los ingenieros: póngame a funcionar eso. Y resulta que uno los ve por ahí archivados, porque o oh, no. Hay, hay problemas de adaptabilidad de esas tecnologías. A veces está tan sencillo que, por ejemplo, la. La, 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 el nivel de, de energía el nivel de la frecuencia no era eh, a veces le, el desgaste de los equipos es muy rápido entonces hay mucho, pero muchas historias de equipos que se, que se trajeron pero que nunca nunca se pudieron utilizar en las extractoras eh, en la parte de, de los racimos vacíos como les comenté anteriormente, estamos trabajando utilizando el mismo sistema de secado que estamos utilizando para el nutpal, poder eh, preparar las tuzas en el picado y en el secado para que así se puedan utilizar para diferentes usos, si se van a utilizar como biomasa seca para peletizar o biomasa que se pueda compactar o si se va a utilizar esta biomasa ya para la parte de pirólisis, pues que eh, uno de los retos principales es preparar esta biomasa. Para poderla utilizar en los diferentes usos, porque las tecnologías las hay, pero acomodar estas biomasas que son tan complicadas al, al a los sistemas de que sean ya económicamente rentables es lo difícil. Eh, pues aquí les, aquí esta diapositiva es como para mirar lo de las ventajas de, de poder utilizar la, esta biomasa que es los racimos vacíos. Eh, hemos tratado con la Universidad Nacional, con el doctor farin de ap aplicar algunas convocatorias para conseguir recursos para generar ya algunos pilotos también. Eh, en los efluentes, que es otro tema importante, pues el volumen de efluentes de una extractora es muy alto. Una extractora puede, digamos, típica en Colombia puede procesar 200.000 mil toneladas al año y de esas 200.000 mil toneladas, alrededor de unos, producen unos 100 mil metros cúbicos de fluentes y tienen que hacerse grandes sistemas de tratamientos. Está pues el tema de, de los biodigestores, pero eh, esos biodigestores, eh, digamos, la producción de biogás para generar energía, a veces no hace cierre financiero y simplemente quemarlos, pues no hay la eh, como... Eh, la rentabilidad para decir los quemo, porque si sí, realmente los bonos que me den de carbono justifican eso, no. Entonces, hemos estado trabajando. Primero hicimos unas pruebas y en las que estamos más adelantados con los, los residuos del café, utilizando unos biofiltros basados en la misma pulpa de café. Eh, nosotros logramos eh, filtrar esos residuos, que eso es de la, de la parte de. La, la, hay una parte que es el mucílago, que tiene una demanda química de oxígeno de, de 120 mil partes por millón. En estos biofiltros, nosotros en un, en un tiempo de, de 8 días, esos líquidos ya tienen un pH de 7 y se pueden aplicar al campo. Hicimos algunas pruebas de campo con unos resultados muy buenos. La siguiente etapa es, estamos haciendo esas mismas pruebas con los... Racimos vacíos de la palma, pasando los efluentes de las lagunas de oxidación, para mirar si podemos ya pasar los efluentes por estos biofiltros y realmente que esos efluentes no sean un problema, sino sean un producto que lo puedan utilizar los palmeros para regar la palma, que lo que necesitan la palma africana es tanto agua como suelo, porque gran parte de los cultivos de palma africana que hay en Colombia son suelos muy pobres y necesitan es eh, materia orgánica y construcción suelos y esta parte pues lo importante son los microorganismos que llevan y ayudan a activar toda la biota del campo aquí está como un diagrama de lo que es el los biofiltros los cuales al final ya tenemos un producto con un ph que sale de 7 a 9, en 6 días ya está el producto listo mientras que en los en los en los sistemas tradicionales, un tratamiento de efluentes puede durar hasta 90 días. Y lo mismo si se hace por compostaje, esos compostajes son de 70 días y las inversiones son tan altas que hay muchas extractoras en Colombia que iniciaron con los tratamientos de, de los efluentes y la biomasa en compostaje, en compostaje, pero los han tenido que desmontar por los a, a, altos costes. Una máquina, estas máquinas que realizan la mes, la... la Mezcla, el producto son súper costosas, el mantenimiento es complejo, el área en la que se trabaja, esas son hasta cuatro o cinco hectáreas, es muy costosa la inversión y la exposición luego lo en campo, pues la gente se desmotiva y no esos proyectos muchas veces lo han tenido que desmontar. Estas son algunas pruebas que hicimos con el efluente. Eh, aquí el título no es de pal hoy porque esto lo hicimos fue con efluentes de café y en los cuales hicimos los testigos contra eh, el, el, la, el, el otro la otra muestra en que simplemente le aplicábamos una dosis del producto obtenido en café y en y en todos los eh, cultivos de huerta que hicimos encontramos unos incrementos importantes en el en el desarrollo del cultivo eh, en la parte de los efluentes de esterilización, como les comentaba, también tenemos una patente y lo que hacemos es eh, coger esos efluentes que son el 20% de, de, por cada tonelada de fruto que producimos, se producen 200 litros de condensados de esterilización que van a las lagunas con una carga de aceite importante y más ahora que está de moda una esterilización que se llama esterilización inclinada, en los cuales los el volumen de condensados todavía es muy alto. Lo que hacemos nosotros es separar una eh, una parte de esos efluentes sale sin aceite y la otra parte al doctor Axel Funky desde Alemania. Entonces está trasnochando por nosotros. Así que vamos a honrar su compromiso con cumplimiento. Doctor Axel, welcome. Do you can hear me? Yes, I can hear you very well. Can you see my me at my screen as well? Yes, okay. Okay, very good. Thank you. Well, thank you very much um, to give me the opportunity to present some of the work we do at KAT in the field of biomass conversion here. Uh, thank you very much for the organizers. Uh, and um, I'm really, I'd love to be with you, uh, seeing all the people on the list. And I'd love to meet you and uh, some of you meet you again. But unfortunately, I couldn't make it this time. Um, but I hope I can convey some of the, what we do um, virtually. So, my name is Axel Funke. I'm working at Karlsruhe Institute of Technology and in the field of fast powerless technology development. So, what kind of research do we conduct? Um, uh, powerless is a very old technology and has been researched for, for, for decades, if not uh, centuries. Um, so, the question would be what open, what open challenges do we still have? And uh, when it comes down to the engineering of the process, my, my background is that of a chemical engineer i see three major challenges uh, that still uh, require um, to be addressed and one is the principle that if we deal with biomass we deal with particle transport and mixing processes and these uh, processes are well not not too well understood and require some understanding and comes down comes down to engineering second um, most of you are aware of that um, Pyros is a uh, very complex reaction um, network, and uh, of course, it, the products are very complex too. And uh, some of these reactions and products are even uh, still unknown. And then the third, uh, third um, challenge would be that we have a limited definition of the feed of the biomass itself. Um, and even if we knew one defined biomass, it will change for the next year. So these two things are, are very. I'd say very high challenges for, for engineering process. We structure our work um, in two scales one on the equipment scale, um, so specific process components, and the larger scale would be dealing with the process itself. And we um, combine theoretical with experimental aspects. And you already see some examples of what we do. Um, in this metrics, and I will give you some more um, during this talk. Starting with the process, um, we have a um, process development unit, which we call the Python Unit. You can see it on the right hand side. It's a 10 kilogram per hour feedstock capacity process, fast power unit, uh, about two floors high. You see um, some of my colleagues down here. And it's based on an auger reactor. We have a heat carrier that's being recirculated and reheated. And the gases and the solids, well, the solid char, um, um, leave the reactor at, at, at reaction temperature. We, we divert the char and have a stage condensation and then vent the, the gas. And that's uh, pretty much our working ho horse to, to conduct mass balances for different uh, biomasses and also to test components primarily set up in the field of, uh, of the reactor and also um, around the condensation stage. The data we we uh, gain from this unit is comparable to, to larger scale operation in our biolic, biolic pilot unit, and uh, we also use this to feed in simulation. So this is a very very basic scheme of, of what's going on and how you can represent uh, fast porosis And typically, um, what is being done is that we have uh, some sort of black box reactor model. Um, so we cannot really represent the chemistry. Uh, behind uh, um, pyrosis. and second uh, we are not really aware how we can deal with um, uh, vapor liquid equilibrium and we try to overcome these issues by aligning um, representation of biomass, reactor modeling and its products um, with the description of the liquid vapor equilibrium. to uh, move from a more descriptive model which is set uh, um, we have now, to a more predictive model, whereas I'm aware this has limitations, but uh, we should uh, uh, move forward to, to to come to a more predictive process uh, model here. Second example I want to show is that uh, of um, one piece of equipment, the reactor, and of course here next to our um, uh, reactor and the process development unit, we also run simulations. We combine DN and CFD, so Euler Lagrange simulations and determine key parameters uh, as input parameters, especially for the DEM simulations in experiments, uh, which uh, can then be used to model the process and validated by actual measurements in the model reactor we have as well. So, this is a residence time distribution of particles in, in, the, in the Auger reactor. Um, Modeling the screw reactor and CFD and combined with DM is a challenge in itself due to the moving and interlacing screws. Uh, currently, we apply a penalty method. It's maybe not the optimum, but it, it's working quite okay. And uh, we also, also plan to add intraparticular models uh, into this uh, whole um, simulation environment one example of what we of the results we get uh, you can see here this is our uh, auger reactor um, and the red particles are heat carrier particles the blue particles are the biomass particles which are being mixed by the screws and what we found is that the um, heat transfer coefficient once the particles are mixed is in a similar order of magnitude as in a fluidized bed reactor whereas in the initial mixing zone in, there's uh, uh, room for improvement, and uh, uh, we are currently changing the setup of our unit, of the um, reverting the biomass and heat carrier in inlet, to validate the theoretical results we obtained here. As a last point, I'd uh, like to spend some words around the condensation of of um, fast bubbles by all vapors, and as most of you might understand, this is a crucial step in getting a quality product from the process. And if it comes down to engineering, uh, we see uh, three key challenges. First is uh, choosing an adequate model to represent uh, the thermodynamics. Um, second, uh, representing the complex mixture in an adequate manner. And last but not least, there is a large amount of unknowns. Uh, and these are typically high boiling point components uh, which uh, are not too interesting for, for, for the condensation however they interact with the other more interesting components um, and uh, in a significant manner and i will show, show some results in a second and we do see that there's a lack of experimental data here so we really need more data um, to understand the whole thermodynamics of it and uh, we, we view this challenge similar to that during the advent of, of um, petroleum oil um, this is also very similar challenges uh, um, 100 years ago that need to be solved, and that is a very heterogeneous and complex mixture with unknowns, and it took decades to be able to describe that. Uh, fast bio-oil has a very different chemistry, so we need to to adapt and develop new methods here. We use um, both a fractionated condensation we have, and um, equilibrium cell and an advanced distillation curve to experimentally derive data that we use to Validate the models. One example here is a uh, work by a PhD student um, who finished uh, uh, three years ago. Um, and uh, you see the, the partial pressure of water over the water content of, um, of the bio oil. And uh, he chose different components to uh, describe the unknowns, um, the first being more or less a fragment of lignin. And the second was uh, derived by least a square um, a, approach uh, of several components. And that was much better to describe uh, the experimental data. And at least the, the tendency uh, uh, was given correctly. So we, we observe a highly non ideal behavior, and, and uh, there are feasible models required. We also do hydrodeoxygenation of fast pyrolysis bio oil. Um, less the catalyst development, but more the process development. We run batch autoclaves and also a continuous trigger batch reactor. So this was about what I want to say about the Pyros research. I also included two parts from colleagues of mine. One about hydrothermal liquefaction from a colleague uh, Dr. Ose Hornung. Um, just very briefly, um, one of her key, key um Exper um, expertise is in the lignin depolymerization with uh, different processes. Um, the hydrothermal being the most used, and setting up the degradation schemes and the kinetics of, of the reaction network. And from there, um, the research now moves on to include heteroatoms like nitrogen um, by studying different uh, model um, components and. Uh, she found um, uh, how these reacted via uh, myal reactions and imitation routes, and how the fate of these different species would be in the final biocrude that we obtain. And this work is being extended uh, to sulfur now um, in a very interesting project for HDL of black liquor. Um, and I think it's easy to understand that both of these work requires um, extensive Analytical method development to, to get to important results, and as you can see here, already or almost 20% of the surface species are not detected yet. So there's some some room to improve, um, room for improvement still. Um, there's uh, aut autoclaves from um, very small ones to two liters, and uh, she also operates a continuous uh, hydrothermal liquefaction tube reactor, which you can see here in the upper right corner. Then, last but not least, um, uh, moving away from biomass, we also have um, uh, work in the field of plastic waste pyrolysis uh, in our neighboring Institute of Technical Chemistry, uh, run by uh, Professor Stapf and Dr. Tabakol. Um, I, I think this is quite relevant also for the Abishur. Um, activities, it's in a very similar setting as our biomass research. So we have uh, a decentralized pyrolysis, and then a central gasifier, and finally the synthesis um, to obtain drop-in uh, fuels. They run a process development unit, which they call Stix, at a similar scale as our unit. Um, it's also an organ reactor, albeit without heat carrier material, and then a fractionated. Um, condensation setup. one of the uh, core aspects of their research is uh, to um, develop the analytics uh, for, for um, plastic products specifically for contaminants, um, for example bromide species, but also uh, for polyurethanes uh, to detect the nitrogen species that are being developed. and uh, uh, this would be my final slide. Uh, uh, the current research and, and the activities, um, of course, same to us. They, they aim at uh, developing high quality products, but also have a look at the pollutants that are contained in the um, plastic based. They do the technology development and scale up, and have uh, quite a few uh, very promising uh, industry contacts here, and find last but not least do the technoeconomic assessment to find the valuable routes. With that, uh, I would like to thank you for your attention, and um, yeah, hope for very fruitful discussions uh, uh, among the Abisheer network. de ese momento y durante todo el día de mañana. Entonces yo muy juiciosa voy a dar el ejemplo. Aquí ya también miren cómo estamos para que nos cuidemos. Y ahora sí, super protegidos, le damos la bienvenida al Dr. Peter Sisilski del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos. Dr. Peter, can... Yes. you can hear me? I can hear you. Can you hear me? Yes. Okay, great. I will share my presentation. Yes. Does that look good? Perfect. Okay, yes, great. Perfect. Okay, um, yeah, thanks very much uh, to the organizers for this invitation. I'm really excited. I again wish that I could be there with you, um, but I'll do uh, the best I can here from Colorado. I'm going to talk about multi scale modeling for bioenergy applications. Um, my group is based at the National Renew Renewable Energy Lab uh, in Golden, Colorado. Here's a nice picture. Of the lab, if any of you are ever uh, in Colorado and would like to visit, just send me an email, and I'll be happy uh, to host you. So, um, it, um, I'm really pleased to uh, to follow Axel's talk. He really set up um, the uh, he, he really motivated bioenergy and fast pyrolysis, which are two things I'm going to be talking about today. Um, I'm going to be talking about some of our modeling approaches that are uh, complementary to the experimental work that goes on at NREL and, and other institutions. So. Um, I'll first, uh, since the theme of this talk is multi scale in nature, I'll first talk about the molecular structure of biomass. Um, it is a, essentially a, a nanocomposite of three um, primary biopolymers cellulose, which is a polymer of glucose, hemicellulose uh, is typically a branched or decorated polymer um, that can be much more complex uh, in terms of its polysaccharide composition, and lignin, uh, which is a amorphous polymer of uh, phenylpropanoid subunits. So we developed uh, molecular models for these. I won't talk much about molecular modeling today, but we do uh, routinely use molecular dynamics and uh, quantum mechanical simulations to understand um, the forces, the way biopolymers interact with one another, how they self-assemble into larger structures during synthesis, and um, and how they come apart ultimately. Because our objective is uh, oftentimes to deconstruct these materials uh, as a renewable feedstock for fuels and chemicals. So this is a simulation showing. Um, a bundle of cellulose that's decorated with hemicellulose in green and lignin in yellow. And then in this simulation, we're measuring how much force it takes to essentially pull this assembly apart. OK, so the majority of my talk today, I'm going to talk about fast pyrolysis. And so I think we just got a great introduction uh, to this topic from Axel. Um, so so here's a, just a visual overview of, of how it works. So you take uh, biomass particles that have been ground, um, to, to fairly small uh, fairly small sizes you heat it up rapidly in nitrogen so um, there's no oxygen so the the, the vapors can't combust um, so this forms uh, vapors that you can condense into a, into an oil and it also forms char as a co-product um, th this is often performed at least at NREL, we tend to do this uh, in a fluidized bed reactor there's other reactor configurations as we just heard about uh, so here's a little animation of, of uh, what a fluidized bed reactor looks like so uh, sand is often added as a heat transfer uh, medium because the key to high yields at least high oil yields in pyrolysis is uh, is rapid heat transfer and short residence time short residence times typically okay so um, we tend to do another step after the initial pyrolysis um, it's a catalytic step and the intent is to remove uh, oxygen from the vapors and so, uh, so the, the vapors are then immediately passed over some type of catalytic bed this can also be in a, in a fluid type uh, reactor or it can be in a packed bed um, uh, a pack bed configuration so uh, our, our main objective here in doing catalytic fast pyrolysis at least as outlined by the u.s department of energy uh, bioenergy technology office is sustainable aviation fuel or jet fuel so um, it, uh, one challenge in dealing with biomass pyrolysis that you don't uh, it, it's it's unconventional uh, for if you're used to petroleum refining where you know petroleum or coal the feedstock is typically quite uniform uh, but biomass can be extremely variable um, and it can vary uh, this just demonstrates how the, the the microstructure of different species change so poplar which is a hardwood shown on the left pine is a softwood and corn stover which is a grass um, these all have very different microstructures, and that has a large impact on heat and mass transfer within the, heat and mass transfer within these particles. So for a long time, these particles were just modeled as spheres. Um, and in doing so, that just neglects all this important, um, all this important microstructure. And, and so uh, it's hard to to capture accurately intra-particle heat and mass transfer um, with a simplified model like that. So we spent a lot of time developing structured models. So looking at image data, we developed, um, a, a essentially, computer aided design or CAD subroutine that constructs um, biomass particle models um, based on measurements of the porosity. And so, we could model um, different types of biomass. So, uh, in this, um, this paper, we modeled pop, pine and poplar um, using these CAD geometries. And we can also do things like parameter sweeps over cell wall thickness and, and microstructural features to see how that uh, determines uh, the, the outcome of thermochemical processing. Uh, we've actually done a lot with these models over the years um, from pyrolysis modeling we've looked at uh, heat transfer um, interfacial heat transfer we've even used these for um, to model things like uh, lignin solvolysis uh, or, or biopolymer extraction processes try to understand how um, the microstructure size and shape of the particle um, imparts transport uh, limitations to different types of conversion processing so uh, we've recently developed a technique where we can import x-ray um, tomography reconstructions of biomass particles directly into CFD software. So um, this is a capability I'm pretty excited about, it's something we've wanted to do for a long time, and we finally got it working. So uh, in this example, uh, we're comparing red oak and Douglas fir. Obviously, they're very different microstructures, and we're, um, we also looked at them uh, before and after pyrolysis, so you can see the microstructure changed. And the question we're asking is, how does the permeability of this material change? So, what we do is we can import this directly into a, a software that we're developing at NREL. We call it Mesoflow, um, and then just apply pressure gradients in different directions. And um, from there, we can we can compute the, the uh, permeability tensor. So the permeability is anisotropic, it's different in different directions. And so we're able to compute that uh, directly. So, so it's the permeability is very high in the direction that's aligned with the the, the cell lumen, the, the, the dominant pore structure. And it's actually uh, much lower in other directions, and this is just due to the inherent structure uh, of biomass. So we can now compute that directly, um, and this is just showing the velocity magnitude in these different directions. Uh, and you can see it's much higher uh, in the longitudinal direction than the other two. Um, and after pyrolysis, I believe, obviously things change. I'm going a little fast to try to keep on track here in terms of time. And uh, similarly with red oak. Um, we're able to uh, measure how things change in different directions, and also after, before, and after pyrolysis. So, what we can do uh, with this information is we can build a reduced-order particle model that uh, manifests as anisotropic transport. And so now we have a particle model that solves fast enough that it can be incorporated into a reactor-scale model. Um, and so this is this this multi-scale coupling theme, with, uh, which we found is very important um, in order to get sufficiently predictive simulations. Um, we've also started using machine learning uh, to, uh, to handle this multi-scale coupling, where um, essentially we run a, a reduced order particle mo model many, many thousands of times, and then use a neural network or some other uh, you know fancy correlation, if you will, uh, and then effectively the machine learns how to emulate the behavior of specific biomass particles at the reactor scale. So this is another way uh, to do multi-scale coupling. Um, we so now moving on quickly i think i have two two slides here on um, on catalytic upgrading so we use similar tricks basically where we can import um, x-ray reconstructions of engineered catalyst pellets so some of these are uh, supplied by our, our collaborators from from industry so we're working with exxonmobil these uh, specifically were provided by clarient um, so we can look at these catalyst particles and understand how they deactivate uh, and then uh, again, we have ways to um, incorporate these into reactor models. So, one catalyst that we found at NREL works uh, very well for, um, for uh, upgrading of pyrolysis vapors is platinum supported on titania. Um, and so, if you do this and you co feed hydrogen, you get uh, fantastic activity. Um, you know, biomass catalysts in this scenario tend to deactivate really quickly. So, this one actually had a pretty good activity lifetime. Um, and we got uh, a very nice um, distribution of, of products that look pretty close to something you would want you would want to co-feed co um, in a petroleum refinery. Um, so we developed a nice model for this and we're able to use it to optimize the system and also make predictions about uh, how this technology would perform at industrial scales. okay and that's it. Um, so I just uh, the, uh, just to recap the themes so we really we, we want to build you know models from first principles and translate foundational knowledge. Into actionable information that we can use to improve uh, these types of processes. Uh, the, the major capability gaps that we work on are multi, multi scale integration and accurate representation of feedstock variability. And we want to be able to predict uh, how the activity of catalysts changes um, over very long periods of time. So that's it. Thank you very much. un llamado al orden. Recuerden que las presentaciones son de 10 minutos. Entonces, el equivalente a sacar de la plataforma al que se exceda es, se apaga el micrófono <laughs> para que podamos eh, estar bien cumplidos con el tiempo, escucharlos a todos con la mejor disposición. Señor. Si hay alguien, si hay alguien con síntomas de COVID. Por favor, hacerse la prueba de inmediato y cualquier chamuco, cualquier cepa, cualquier cosa que tenga, cualquier síntoma, por favor reportarlo, dice el profesor Farid, es una orden. Fírmese y cúmplase, entonces es para cuidarnos todos, cualquiera que diga tengo un dolorcito de cabeza, me duele aquí, tengo como fiebrecita, nos cuentan. Hacen la prueba y nos cuentan, porque somos muchos, hemos estado muy juntos, ayer compartimos postre, entonces… Nos van contando. Eh, dicho esto, le damos la bienvenida al doctor Farid Cortés, que viene en representación del grupo de investigación Fenómenos de Superficie Michael Polangi. O Michael Polangi. Profesor Farid Cortés está por aquí con nosotros. Ah, aquí está, pensé que estaba detrás de mí. Bienvenido. Hola, hola. Eh, pues gracias. Gracias. Eh, bueno, buenas tardes y trataré de ser lo más corto posible. Este grupo, eh, siempre la pregunta es por qué se llama Michael Polangi y pues antes de empezar, pues quisiera darle eh, las gracias al profesor Farid y a todos los participantes pues de Avisure por habernos invitado. Yo pues estoy acá hablando de parte del grupo de investigación. Yo soy egresado de la facultad y soy hijo de Farid. Eh, a nivel académico ya hace un tiempecito. Eh, ya estoy viejito, pero bueno, ahí, va, ahí vamos. Con, con, Listo. Tú tranquilo. Pero entonces, muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí les voy a contar un poquito qué somos nosotros. Les agradezco, nosotros no trabajamos con biomasa directamente, eh, pero vamos a contarles un poco. Yo creo que después de ver todas las presentaciones, creo que podemos encontrar puntos donde podemos tratar de establecer... Eh, colaboraciones. Y bueno, eh, tenemos pues como al servicio toda una infraestructura, no muy grande, pero bueno, con eso hemos empezado y hemos construido algo. El grupo se llama Michael Polanyi porque así como el cálculo diferencial, pues hubo dos personas en el mundo que pensaron fenómenos de superficie en principio de 1900. El más conocido siempre fue Lanmure. Y, y pues propuso, como todos conocen, su, es premio Nobel, eh, propuso un modelo para describir las isotermas de absorción, Michael Polanyi casi nadie lo conoce, pues en ese tema, pero eh, parte, digamos, lo importante dentro de mi tesis doctoral, y pues gracias a eso, pues lo pusimos a él, eh, su hijo fue premio Nobel, eh, pues, está en la Universidad de Canadá, y gracias a eso, pues tenemos, digamos, eh, la fortuna de poder tener el nombre de él, eh, dado por su hijo el hijo nos permitió pues ponerlo así listo muchísimas gracias ahora sí les voy a contar hemos trabajado mucho en la industria petrolera este grupo tiene 10 años eh, en diferentes áreas específicamente eh, el grupo eh, para nosotros pues tenemos una serie de aplicaciones eh, en fin pero para nosotros lo más importante es el capital humano este grupo pues digamos lo que la fuerza o la fortaleza que ha tenido es ese ese, ese Capital Humano, hemos tratado de formar diferentes estudiantes, entre ellos pues tenemos más de 10 estudiantes doctorales, eh, más de 40 estudiantes de maestría y por encima de 60 estudiantes de pregrado. Tenemos en nuestro haber más de 150 artículos publicados, más de 7 patentes, también tenemos algunos libros publicados, el reciente tenemos uno en Elsevier. Eh, pues llamémoslo así que tenemos pues como la fortuna de poder compartir con todos estos chicos y constantemente pues tener una pasión de aplicación de nanotecnología, interacciones fluido-fluido, fluido-superficie, fluido, de aplicaciones de nanotecnología a la industria petrolera. Parte de ello pues ha redundado un poco en la parte de pues, distinciones. Hemos salido grandes ganadores, por ejemplo, en la Sociedad Colombiana de Ingeniería de Petróleos. Hemos tenido, pues, como esa fortuna, el más reciente lo obtuvimos nosotros, y bueno, también a nivel internacional. Algunos de los equipos que nos acompañan eh, son pues, espectrometría de masas, eh, FTIR, tenemos termobalanzas, también tenemos una termobalanza de alta presión eh, que trabaja alrededor de 3.000 PCI. Eh, con diferentes rampas, con diferentes materiales, también tenemos tensiómetros ópticos, open and drop que trabajan también a altas presiones, también tenemos tensiones interfaciales de baja y de alta, tenemos cromatografías, tenemos una serie de equipos que nos soportan principalmente para observar las interacciones fluido-fluido y fluido-superficie, cierto? Y Llamémoslo así, que hemos sido muy afortunados porque hemos tenido eh, el apoyo constante de la industria petrolera, confiado, ha confiado en nosotros y tenemos pues como el gusto en una, en una serie de tiempo, podemos contarles a ustedes que hemos tenido eh, aplicaciones a nivel industrial de nanofluidos para mejora de productividad en campos petroleros y también en procesos de recobro mejorado. Estos son pilotos que se hacen en la industria petrolera y hemos tenido, pues, como un acumulado alrededor de 4 millones de barriles con la aplicación de nanotecnología. Colombia, al día de hoy, se puede decir que es pionera en este tipo de tecnologías y que se han implementado de una forma, eh, digamos, excepcional. El punto es: al tal fecha, eh, hemos tenido contacto con industrias internacionales, bien conocen, eh, con Baker Hughes, eh, hemos trabajado también con Halliburton, con Weatherford. Eh, con las cuales hemos tratado de compartir y hemos mejorado parte de ello, pues sus fluidos para aplicaciones en estos campos específicos. Algunas de las aplicaciones que hemos tenido, pues yo voy a ir un poquito rápido por, por, porque no es el caso, pero por ejemplo en el desarrollo de fluidos hemos mejorado, por ejemplo, las aplicaciones de surfactantes que se utilizan mucho en la industria petrolera. Nosotros hemos mejorado, hemos tratado de usar nanopartículas mejorando obviamente algunas propiedades en específico como la reducción de tensiones interfaciales para obviamente tener una mejora en los factores de recobro basado en unas interacciones con los fluidos que hay en el yacimiento agua y crudo y también con las superficies de la roca que son bien complejas debido pues a la naturaleza química que existe. Nosotros podemos dar fe que este tipo de proyectos fue pionero en Colombia y es el único en el mundo que se puede decir que se ha aplicado nanotecnología para aplicaciones en este caso. Esta vaina me está ahogando, perdón. Listo. Eh, ahora sí, eh, en la parte de polímeros hemos trabajado también con aguas de, de, que le llaman smart water. Pero voy a ir directamente a una aplicación que me parece bonita y yo creo que es interesante que la veamos entre todos, y es la parte de desarrollo de Secudas Carbon Quantum Dots. ¿Por qué la pongo en específico? Porque es un material que nosotros desarrollamos, en principio, con residuos de la industria eh, agrícola, principalmente el mortiño. El mortiño, pues, tiene unas capacidades enormes. Eh, con Respecto a unas vitaminas que hay ahí, por ejemplo, la vitamina, C, la vitamina C, y esa vitamina C, pues nos favorece la producción de estos materiales que pueden ser usados dentro de la industria para trazar. Entonces, la industria petrolera necesita saber la fluidodinámica que sucede al interior de los yacimientos para observar si lo que se inyecta en un punto sale en otro. Mirar esa conectividad, y para ello, pues nosotros hicimos unos productos. Basados en esos residuos de mortiño, lo que se le llama agraz. ¿sí? Eso es algo silvestre, salvaje, que se encuentra más o menos en alturas aproximadamente entre 1600 y 1800 metros. Aproximadamente es muy rico para que lo prueben los que son extranjeros. Eh, y de allí sacamos un producto fluorescente que no interactúa con la roca, que tiene un concepto bastante importante de aplicación dentro de los yacimientos. Se puede usar para trazar. Y nos da condiciones muy favorables tanto económicas como ambientales y de salud, porque lo que se utiliza para trazar en el medio son sistemas FBA, son ácidos fluorobenzoicos, costosos, que tienen pues fluor y eso tipo pues tiene una, unas implicaciones, también otros que son radioactivos, entonces tienen unas implicaciones tanto econom, económicas como ambientales, cierto, y de salud. Entonces, nosotros hicimos esto. Esto es muy interesante, una muy buena aplicación. Y también, pues, como nos gusta el café, eh, la industria cafetera, pues, aquí es bastante importante. Y a nivel mundial, el café colombiano se usa mucho. Pues también hemos desarrollado algunos materiales de carbón a partir de residuos de café para aplicaciones, por ejemplo, en la industria. Perdón, ellos me están saboteando la presentación. Ellos son así. Eh, ellos. Eh, eh, por ejemplo, en la parte de tratamiento de aguas. Algo que, que normalmente nosotros no conocemos muy bien, los que están fuera de la industria petrolera, es que las aguas eh, están siempre asociadas dentro de la producción y se producen cantidades exorbitantes. Nosotros lo que estamos haciendo es dándole una muestra efectiva para que podamos tratar estas cantidades. Eh, que pueden suplir hasta las demandas que tienen ciudades como Medellín o Bogotá en la producción normal diaria de un campo petrolero a partir de residuos agroindustriales y darles ese contento, digámoslo así, basado en algunas de las normas, por ejemplo la resolución 631 del 2015, la cual nos hace una salvedad de tener contenidos de grasas y aceites no superiores a 10 ppm. Y nosotros podemos lograrlo con este tipo de materiales. También hemos tratado de dar... Un último salto, y estamos trabajando fuertemente en la parte de CCUS, en la parte de captura de carbón. Obviamente, las garantías y las fortalezas que tenemos en desarrollo de nanomateriales para mejorar los sistemas de geosecuestro en los yacimientos, que son las tecnologías más avanzadas que tienen un TRL muy alto en aplicaciones, y también para mejorar, obviamente, todos los mecanismos de transferencia. Otro tema también bastante importante que lo estaba mencionando, si no estoy mal, el profesor. Eh, de, de Estados Unidos, eh, de la parte de hidrógeno, nosotros producimos muchas aguas. Esas aguas, pues darle ese potencial, reducir costos para poder producir a partir de las aguas de producción, obviamente las condiciones de hidrógeno propicias eh, y darles un sistema cerrado. Ese es como más o menos el cuento. Es parte, no los quería aburrir. Muchísimas gracias a ustedes todos. Gracias. Excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor Farid. Bueno, le damos la bienvenida ahora al doctor Iván Darío Aristizábal. Él viene en representación del Grupo de Investigación de Ingeniería Agrícola de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Eh, voy a, a presentar rápidamente el grupo de investigación de ingeniería agrícola. Este grupo es de la sede de Medellín de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Ingeniería Agrícola de Alimentos. Eh, Eh, los objetivos de nuestro grupo básicamente son contribuir al desarrollo eh, del sector agroindustrial acá en nuestro país a través de la ejecución de eh, proyectos de investigación eh, de ingeniería aplicada al sector rural. También buscamos contribuir eh, con tecnología, el desarrollo tecnológico que permita la transformación de la producción primaria, la conservación de los diferentes productos, el procesamiento y el desarrollo de nuevos productos de valor agregado, con enfoque eh, sistémico y visión de cadena. También eh, tenemos como objetivo estudiar diferente, eh, la factibilidad de diferentes alternativas que sean viables para eh, los procesos agroindustriales en las condiciones nuestras, pero que permita la integración de productores, empresas y eh, comerciantes. Realmente, nuestro grupo pues, tiene eh, varias, bastante líneas de trabajo. Las más cercanas, digamos, a los temas acá de la red serían eh, la parte de agroindustria, procesamiento de, de productos agrícolas, la parte de emisión de gases en la producción animal, biocombustibles, energías alternativas y la parte de ingeniería de bioprocesos. Eh, nuestro grupo de investigación, digamos que tiene una base eh, en 15 profesores que estamos adscritos al Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos. Eh, 53% en título de doctor, la mayoría, casi el 87%, somos ingenieros agrícolas. Eh, tenemos en, en la. Los miembros flotantes pues, son los estudiantes principalmente que es, hacen parte del grupo, son de los programas académicos, el pregrado de ingeniería agrícola, de ingeniería biológica, de agronomía. Eh, de posgrado, pues, eh, en nuestro departamento tenemos especialización, maestría y doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos. Y tenemos maestría en ingeniería agroindustrial. Entonces, con esta población de estudiantes que están eh, eh, vinculados dos, tres años, dependiendo del programa, pues con ellos es los que trabajamos los diferentes proyectos, muchos haciendo sus tesis eh, para optar al respectivo título. En total, pues eh, más o menos eh, 60 miembros, ¿cierto? Eh, yo coordino el, el grupo de investigación, yo soy ingeniero agrícola, eh, tengo un doctorado en mecanización y tecnología agraria, digamos que yo trabajo más en los temas de mecanización, maquinaria agrícola, maquinaria para procesos agroindustriales, eh, también eh, coordino eh, un laboratorio que tenemos en el campus del río acá en la Universidad Nacional, que es el Laboratorio de Mecanización Agrícola. En este laboratorio, pues desarrollamos una de las, digamos, líneas de trabajo en, en el tema de energías alternativas. De los 15 profesores, realmente los que más trabajan en los temas relacionados con la red Avisure son estos tres docentes. Eh, la profesora Edith Cadena, ella es ingeniera química, doctora en, en ingeniería textil y trabaja todo el tema de biomateriales y de valoración de eh, sus productos de las agroindustrias para dar valor agregado. Eh, tenemos el profesor Edilson Moreno, él es nuestro director de departamento y él trabaja la línea de transformación de biomasa y energías alternativas. Y el otro profesor que trabaja mucho eh, en, es el profesor Héctor Ciro en estos temas de ingeniería de procesos agroindustriales. Eh, todos, eh, también título de doctor, eh, dirigiendo estudiantes de, de posgrado principalmente en, en los temas. Vamos a mirar algunos de los trabajos que se hacen rápidamente. Eh, pues ya se ha hablado bastante acá del tema de la valoración de productos eh, agrícolas, agroindustriales. En Colombia, como en muchas zonas del país, obviamente tenemos muchas agroindustrias que generan gran cantidad de residuos, eh, tanto en la parte eh, alimentaria como no alimentaria. Y la idea en nuestro grupo de investigación es poder... Eh, Darle eh, un valor agregado a una cantidad de productos que realmente son desechados, produciendo problemas de contaminación y e impactos ambientales. Y en, en todas esas agroindustrias y cadenas, pues realmente encontramos diferentes compuestos bioactivos, biocombustibles, biomateriales, eh, metabolitos secundarios, enzimas, ácidos orgánicos, celulosa. Biofibra, en fin, que eh, buscamos darle el mayor aprovechamiento. Por ejemplo, algunas aplicaciones, en el caso, por ejemplo, del café, el cacao, el musílago, que es un subproducto que resulta del procesamiento de estos importantes productos, eh, hemos est estudiado para la extracción de compuestos bioactivos que tienen aplicación en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica. Por ejemplo, el pseudotallo del plátano, eh, mucha cantidad de residuos de cáscara, por ejemplo, de frutas, de hortalizas. Hemos trabajado, por ejemplo, con eh, eh, compuestos bioactivos de la pulpa y la cáscara de mango. Eh, también se han trabajado, por ejemplo, eh, procesos para obtener plásticos que pueden ser utilizados como empaque, ¿cierto? Un caso particular eh, puede ser eh, el reciente que se lleva a cabo en este momento por una de las investigadoras del grupo, la profesora Edith, trabaja en la obtención de celulosa bacteriana. Entonces, eh, a partir digamos de el musílago, eh, que re, es la película plateada que envuelve la, los granos de café una vez son despulpados. Eh, muchas veces este producto es desechado contaminando. Entonces la idea es aprovechar a través de un proceso en el que intervienen eh, microorganismos y enzimas, aprovechando que acá hay una gran fuente de carbono, nitrógeno, macronutrientes y micronutrientes. Es posible en procesos de fermentación estática eh, obtener esta... Eh, celulosa que a diferencia de la celulosa vegetal es eh, más pura y tiene mayor cristalización entonces se pueden eh, obtener algunos eh, productos derivados de ellos que pueden ser, eh, tener altas propiedades como conductores también eh, se puede obtener eh, bioplásticos que están siendo eh, analizados para como recubrimientos comestibles o para empaque de de productos eh, debido digamos a esas propiedades también de cristalización entonces eh, hay gran potencial en ese tema eh, se trabaja en el laboratorio de procesos agrícolas pues una serie de equipos robustos HPLC eh, espectrómetros de masa tenemos eh, un equipo de fluidos supercríticos y equipos en general para la caracterización física, mecánica y química de todos estos materiales que eh, se estudian provenientes de la a, diferente agroindustria. En el laboratorio de mecanización agrícola, el profesor Edilson Moreno eh, trabaja básicamente en tres líneas, eh, la, el aprovechamiento de la energía solar a través de paneles solares, también la, el aprovechamiento de la energía eólica con aerogeneradores. En sistemas híbridos y también eh, específicamente, y de más interés, pues para los temas acá de la red, el aprovechamiento de la biomasa para obtener eh, básicamente hidrógeno como biocombustible. Entonces, eh, en esta línea eh, se aprovechan todos los residuos urbanos, eh, residuos vegetales, de frutas, hortalizas. Eh, que son sólidos, pero eh, con un proceso de triturado mezclados, por ejemplo, con el subproducto que le había mencionado, el musílago de café, es posible eh, bajo un proceso de fermentación oscura eh, o de obtener hidrógeno. Eh, el profesor pues, desarrolló su tesis doctoral en biotecnología en esta línea y ha, ha, ha trabajado ya con varios estudiantes de maestría y pregrado. Básicamente el, el proceso consiste en tres etapas. Una primera etapa que es eh, la trituración de los desechos sólidos que se mezclan con el mucílago que es líquido, mucílago del café. Eh, la cuestión es que esto no necesita ningún tratamiento de esterilización, simplemente se aprovecha el consorcio de microorganismos que hay ahí en estos desechos. En una segunda etapa se someten en un eh, en un bioreactor eh, a una escala de 20 litros a un proceso de acidificación en el cual eh, en condiciones estáticas eh, las, los microorganismos que hay allí van a convertir los azúcares en ácido láctico. En una tercera etapa eh, se necesita aumentar, eh, corregir el pH con la adición de cal y eh, aumento de temperatura más o menos a unos 30 grados centígrados y eh, con una agitación mecánica se logran las condiciones ideales para que las bacterias que están presentes se alimenten de ese ácido láctico y en ese proceso generen eh, el, el hidrógeno. Eh, en la literatura no se había reportado la obtención de hidrógeno a partir de ácido láctico. Entonces, esa, ese nuevo conocimiento se vio reflejado, pues obviamente, en una patente para el grupo de investigación. Eh, básicamente. Se obtienen 1.6 moles de hidrógeno por cada mol de azúcar que hay presente en el sustrato, más o menos un rendimiento de unos 2 eh, litros de hidrógeno por cada kilogramo de sustrato eh, que se tiene en el bioreactor, con una concentración más o menos de ese hidrógeno del 42%. Eh, el reto, digamos, en esa línea es poder aumentar eh, la producción de hidrógeno. Se han hecho eh, trabajos de modelamiento de predicción de la producción utilizando lógica difusa, utilizando redes neuronales. Y eh, aquí está el montaje eh, con el bioreactor en el proceso de fermentación oscura. La idea que se tiene en una segunda etapa, que se está trabajando ya, es los residuos que se obtienen de este, de este bioreactor, someterlos a una segunda etapa en un proceso de con bacterias eh, fotofermentadoras utilizando luz y con eso, pues se ha, espera y se han obtenido algunos resultados iniciales donde se muestra incremento de producción de hidrógeno bueno la última línea rápidamente es la que trabaja el profesor héctor ciro básicamente eh, son en estos en estos puntos que se observan acá eh, en los últimos años se ha trabajado principalmente en la modelización de la cristalización para el proceso de obtención de tagatosa, que es un, es un monosacárido, a partir de los residuos del lactosuero, utilizando la tecnología de separación por membranas. También eh, la simulación matemática para obtener eh, vitamina B12 de, eh, del lactosuero ácido. Eh, escalamiento y modelamiento de reactores eh, para obtención de la celulosa microbiana y tra trabajo también en, en nanotecnología para eh, estudiar la estructura de estos derivados de la industria láctea. Aquí tenemos el equipo que se utiliza para extracción por eh, ultrafiltración con membranas un equipo eh, de tecnología de fluidos supercríticos con las cuales se pueden obtener diferentes biocompuestos. Y principalmente en, esta, en este último tiempo se desarrolla eh, un proyecto eh, en la industria láctea en asocio con una empresa, con Minciencias, con la donación de Antioquia, eh, dada la importancia, porque en la industria láctea para obtener... Para que tengan ustedes una idea, para obtener eh, un kilogramo de queso se necesitan aproximadamente 10 litros de leche. Y de esos 10 litros, 9 litros son desechados como lactosuero. Y el lactosuero ya nos lo había mencionado alguien anteriormente, es un producto que tiene alta carga contaminante. Se producen alrededor, eh, en el 2021, 20, casi 22 millones de toneladas métricas. Eh, de queso a nivel mundial, entonces magnifiquen ustedes la cantidad de lacto suero que se está desechando contaminando las aguas, entonces por eso la importancia de aprovechar ese subproducto estudiarlo, utilizar esta tecnología y darle aprovechamiento eh, como biomasa para producción de, de la, del azúcar que les mencioné ahora, en fin esos es, rápidamente son unos ejemplos de trabajo, pero obviamente hay más cosas para mencionar. Sin embargo, como el tiempo es reducido, acá en la presentación quedan los links del grupo de investigación, eh, los correos electrónicos de los investigadores para cualquier eh, ampliación y para establecer contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Darío. Ese juguito de la primera mesa es suyo. Ahí se lo dejó el personal del hotel que muy amablemente lo vio ahí, como como que le digo yo, cansado con el discurso. Eh, bueno, le vamos a dar la bienvenida ahora al doctor Olimpo García de Naturatum, Recursos Naturales de la Universidad de Ibagué, Colombia. Y recuerden, tenemos 10 minutos por presentación. Nuestra meta hoy. Diez minutos, Olimpo, para que podamos terminar a las cinco en punto. Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, como lo dijeron ya, mi nombre es Olimpo García, yo vengo de la Universidad de Ibagué. Eh, actualmente, pues también colaboro en el ecosistema científico Biorretos, donde lidero el proyecto número 15. Bueno, eh, la Universidad de Ibagué, pues tiene un antes y un después, Diez años hacia acá, ha proyectado mucho la investigación. En el año 2015, cuando yo llegué a la universidad, la universidad no tenía eh, grupos de investigación en A. Eh, el que tenía máxima categoría era en B, se hizo un desarrollo y unas proyecciones para empezar a liderar y a crecer en a estos grupos de investigación. Y con eso hemos llegado en la última categorización ya con ciencia a tener tres grupos en A1, cinco en A, uno en B. En el 2015, por ejemplo, teníamos tres que no estaban reconocidos, ya hoy todos esos grupos están reconocidos. Y un último grupo que es este que se llama CUOSMO, ¿no? solamente tiene dos años de fundado, actualmente ya cate quedó categorizado en SEIO. Bueno, el primer grupo del cual quiero hacer referencia es Naturatu. Eh, yo hago parte de este grupo, tenemos cuatro líneas de investigación, que son uso y conservación de los recursos naturales, modelamiento y simulación de las ciencias naturales, eh, conservación, ecología, biodiversidad, cambio climático. Y desarrollo y modelamiento de nuevos materiales. Entonces, aquí confluimos una serie de investigadores. Eh, aquí están algunos de ellos. El líder del grupo se llama Jefferson Piamba, el cual aquí está el link de contacto. Eh, nosotros hace una, unos cinco o seis años trabajábamos interdisciplinarmente. Hoy día la universidad está apoyando mucho el cambio y estamos trabajando ya de manera transdisciplinar. En los grupos hemos incorporado eh, profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, como ingenieros, arquitectos, diseñadores, comunicadores, ya hay personas de las ciencias económicas, y eso ha permitido proyectarnos un poco más a llegar a un producto final. El segundo grupo, este grupo lo tomé hace poco, eh, lo creamos hace dos años, es CUBOSMO, eh, ya este es nuestro logo, se puede decir, corporativo. Eh, Nuestras líneas de investigación son actividad biológica y compuestos de origen natural, desarrollo de sensores químicos y biomateriales, modelamiento molecular y la reactividad. Hay mucha, hay mucha eh, química teórica eh, involucrada en este grupo y eh, nuestra proyección es que para el 2025, o sea, dos categorizaciones más, eh, lleguemos a uno también. Bueno, la Universidad de Ibagué tiene una agenda institucional y nosotros como investigadores pues también tenemos una agenda personal y eso lo hemos tratado de hibridizar para sacar conjuntamente y dar solución a algunos problemas uno de, uno de los problemas que nosotros tenemos en la región y también en toda colombia es el cacao el tolima es el segundo productor de arroz el tercer productor de cítricos el quinto productor de cacao y así sucesivamente hay muchos productos en el cual se lidera en el departamento. Y normalmente el cacao eh, se tiene que, las, el, el, la nuez tostada o la nuez seca es la que se, eh, se transforma o se exporta sin tener en cuenta otros problemas que tiene eh, este cultivo. Y entre esos cultivos y entre esos problemas hemos identificado que eh, los productores son los que tienen unas pérdidas muy altas. Por eh, contamina contaminación o infección por algunos microorganismos, como lo es Monilia y Fitóctora. Eso ha permitido desarrollar eh, algunas estrategias para buscar soluciones a estos problemas. Asimismo, nos dimos cuenta de que, hombre, todo el mundo no come chocolatina, ni chocolates. Entonces, teniendo en cuenta nuestra biodiversidad, hemos buscado soluciones de innovación tecnológica que nos permitan en una cápsula entregar mayor polifenoles presentes que en una chocolatina de, de 100 gramos. Entonces, eso nos ha permitido desarrollar algunas tecnologías utilizando, como les, les vengo comentando, algunos recursos propios que tenemos en el departamento. Y encontramos oportunidades. El cacao tiene sustancias cardioprotectoras antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, antivíricas, neuroprotectores. Pero ¿qué sucede? Nosotros tomamos cacao, nuestro estómago también hace un trabajo y esos productos que posiblemente tenían una actividad terapéutica, cuando llegan al estómago, parte de esa eh, actividad se pierde. Por lo tanto, una, una de, las, de las estrategias fue proteger esas sustancias del ácido del estómago para darle o brindarle ya como tal al sistema de, eh, de absorción de nutrientes una, una, una molécula sin tener mucha eh, transformación química en tanto en el estómago como en el intestino al pasar la barrera intestinal entonces esos fenoles nos dieron la oportunidad de eh, procesar algunos, uh, algunos eh, proyectos y uno de ellos es el de Colombia Científica, hago parte de este gran ecosistema donde eh, se encuentra la Universidad Industrial de Santander como eh, Universidad Ancla. Eh, nosotros, Universidad Ibagué y otras que en, al, en el momento que iniciamos no éramos acreditados, sin embargo, con todo este proceso de acompañamiento, de fortalecimiento institucional, logramos ya tener un, eh, una acreditación institucional y en estos momentos estamos en proceso de reacreditación. Eh, estos son también los, nuestros aliados internacionales y, en el, y aliados en el sector productivo de Colombia. Cuando se proyectó el, el proyecto, pues teníamos que la monilia era un problema. En el 2009, eh, Colombia, solamente unos siete departamentos estaban infestados por monilia. Para el 2021, 29 departamentos. O sea, casi todo el territorio tiene problemas de monilia en estos momentos. Eso nos hizo llevar a crear un equipo de trabajo donde tenemos personal de las diferentes áreas y personal también de FEDECACAO Cacao involucrado en dar solución a esta problemática. Y aquí es donde utilizamos las eh, lo que nos da la naturaleza como sustancias activas de, de, de extractos y aceites esenciales los cuales es, eh, hemos desarrollado una serie de técnicas para identificar tanto las sustancias puras como algunas mezclas, eh, usando técnicas como UHPLC, órbitras masas-masas o gases-masas, y con eso hemos logrado de crear un banco de más o menos 1.500 moléculas, o sea, un buen, estamos creando un banco químico del departamento del Tolima, y con eso esas, ese banco químico... Estamos creando, aplicando también nanotecnología, eh, desarroll, eh, estamos desarrollando y ya estamos en proceso de, de prueba, un bioproducto que combata eh, la contaminación por monilia en los cultivos de cacao. ¿Qué ganamos con esto? Bajar contaminación, no podemos decir que la vamos a acabar, es una mitigación, sin embargo, aquí el que gana es el productor que es el que más problema tiene. ¿Por qué? Porque sus recursos disminuyen. Entonces, brindándoles esta oportunidad también al productor, podemos eh, tener una sostenibilidad del cultivo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el problema que, que, el, el problema que tenemos lo estamos solucionando y esa es una de las bondades que tiene este ecosistema, el desarrollo de estos nuevos bioproductos. Eh, como les dije, eh, nosotros tenemos un círculo de muchos profesionales. Eh, este es el logo de Bioreto. Nosotros creamos un logo integrado donde el cacao juega un papel importante y eh, estas ramas son productos de que el árbol está creciendo y que la producción también va en firme. Hemos creado et etiquetas y desarrollado ya toda la parte de conceptual del producto y ahora eh, nos, lo que ya nos falta es desarrollar las últimas pruebas en campo para poder tener eh, certeza de que este producto también funciona. Especialistas de mercadeo, eh, desarrollo de productos involucrados en el proceso y eso ha permitido sentarnos todos en una mesa y tratar de dar solución de manera integral a este, a, a este problema. Bueno, otro, pro, otro, otro proyecto que nos apoya Fontagro y también reto de manera eh, muy cercana es el desarrollo de nutracéuticos enriquecidos con polifenoles. Eh, dos problemas a resolver, buscar sustancias neuroprotectoras y cardioprotectoras. Hemos ya realizado muchos, eh, muchas pruebas, tenemos resultados muy positivos. Y hemos hecho un barrido de muchos clones de cacao que se cultivan en Colombia. Y hemos identificado clones específicos que nos dan la oportunidad de tener grandes concentraciones de algunas sustancias para poder dirigir el bioproducto a lo que nosotros queremos desarrollar. Aparte de eso, normalmente los bioproductos, fíjense aquí abajo hay unas una cápsulas y hay unos granos de, de cacao, todas estas cápsulas ya tienen. Eh, nanoestructuras enriquecidas con polifenoles, esas nanoestructuras normalmente uno las encapsula con maltoestrina con, eh, con, eh, con, bueno, maltodestrina principalmente y con goma arábiga. Sin embargo, nosotros utilizando la biodiversidad que también tenemos en Colombia, hemos identificado algunas soluciones para empezar a tener un poco independencia tecnológica de los productos que estamos utilizando para el desarrollo de estos nanoproductos. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Creando ya la imagen, creando, desarrollando el producto y empezar a ver cómo podemos escalar este producto y comercializarlo a un mediano plazo. Otras iniciativas, todo esto lo desarrollamos, inclusive pigmentos para qué? Y aquí eh, eh, quiero hacer como un, un un punto nodal y es que con los pigmentos desarrollamos también eh, algunas tecnologías de captura de fotones para el desarrollo de energía. Entonces, eh, todo esto se integra a un solo ciclo. Estamos tratando de aprovechar todo lo que nos da la, la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de bioplástico que desarrollamos para qué? Para proteger las cápsulas o los nanoencápsulados del producto que estamos desarrollando. Entonces, eh, son muchas eh, posibilidades que tenemos en el grupo, desde eh, de enzimas, fitoalexinas, por ejemplo, que son sustancias que el mismo, la misma planta genera para defenderse de una enfermedad, ya tenemos identificadas fitoalexinas de cacao, eh, valor energético con otros compañeros de otros grupos de investigación, entre otros eh, desarrollamos estos campos capacidades, cuando llegamos no teníamos nada, todo esto lo hemos conseguido en siete años eh, postulando a proyectos tanto nacionales como internacionales, tenemos florímetros, fotómetros, todos ellos utilizando Peltier para hacer eh, seguimientos de reacciones in, eh, en tiempo real, HPLC acoplado a un, eh, un light scattering para tener un detector universal de qué producto estamos eh, obteniendo. Y asimismo eh, nos hemos vuelto autosuficientes en la producción de agua tipo HPLC. Tenemos un sistema acoplado 1-2-3 que nos permite de, eh, obtener nuestros propios solventes en el laboratorio, especialmente agua tipo HPLC, eh, potenciostatos eh, Este es el, como el laboratorio que más recursos tiene en estos momentos. Y esta es la cocina. Aquí es donde desarrollamos el resto de la investigación. Eh, extracción, purificación y síntesis de compuestos naturales. Ojo, hay compuestos que el cacao nos los da en concentraciones muy bajas. Nosotros hacemos la síntesis de esos procesos, de esos dos compuestos, aquí en este laboratorio. Eh, en cinco años, más de 45 papers, más o menos 60, dos patentes aplicadas ya y tres que están en desarrollo diseños industriales, signos distintivos, esto acompañado también con las comunidades, no trabajamos solamente en, en la hélice, esa estado, universidad, eh, empresa, sino que también ya colocamos una, una cuarta eslabón UN, que es las comunidades y con ello se nos ha hecho más fácil el trabajo y acceder a muchos recursos. Um, nuestra, esta es la red con la cual trabajo. En estos momentos con Inglaterra y Alemania estamos mirando las posibilidades de todos estos productos comercializarlos. Ellos nos están apoyando mucho. Ese es eh, mi, mis datos personales. Y agradecerle a todos ellos que sin ellos todo esto no se puede hacer. Gracias. A veces las soluciones están en la naturaleza. ¿Qué te digo, Limpo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? <laughs> Muchas gracias. Le damos la bienvenida ahora al señor Juan Carlos Ortiz, él viene en representación del Instituto del Plástico de Colombia. Lo tenemos en. ¿Me escuchan bien en ese momento? ¿Me escuchan? ¿Me confirman por favor si, si me escuchan? Bueno, voy a comenzar. Eh, bueno, no, la idea en esta, gracias por la invitación a, a, esta, a esta charla con todos ustedes. Eh, la idea es presentar un poco de lo que venimos trabajando en temas de sostenibilidad y, y polímeros. Eh, un poco del, del instituto. Eh, venimos desde hace casi 28 años convirtiendo el conocimiento en riqueza nuestras líneas de investigación eh, son conocimiento avanzado en polímeros sostenibilidad y nuevas tecnologías nuestros fundadores eh, estamos dentro del campus de la universidad de Afit pues somos una, una entidad aparte pero estamos dentro del campus y nuestros fundadores son universidad, la universidad nacional acoplásticos y formacol actualmente tenemos 13 investigadores eh, ocho colaboradores de laboratorio y siete colaboradores en el equipo administrativo. En el portafolio de servicios tenemos investigación, capacitación, eh, laboratorio, consultoría y redes de conocimiento, entre ellas un, un clúster de empaques, una red de propiedad intelectual y en, actualmente estamos trabajando en una iniciativa de clúster sostenible de la moda. Eh, de esta diapositiva importante, tenemos más de 130 pruebas de laboratorio, eh, pruebas químicas. Ahorita varios hablaban de equipos. Nosotros tenemos FTIR, tenemos comatógrafo de gases, tenemos pruebas para empaques, tenemos forma de equipos de procesamiento de polímeros, extrusoras, tenemos inyectora y otros equipos que, digamos, apoyan todo lo que hacemos en temas de, de, de investigación y también en consultoría y desarrollo. Importante en temas de sostenibilidad, tenemos como aporte en temas de upstream innovation y en downstream innovation, o sea, en el upstream pensando en todo lo que podemos prevenir o hacer antes de que un producto o, o un material plástico salga al mercado, en temas de selección de material, en temas de, de empaque, de modelos de negocio, y en el downstream innovation tenemos ya cuando el material o, o, el, o el modelo está, está montado cómo lograr que haya una economía circular respecto a temas eh, de polímeros. Entonces, por eso vemos el, el, la pirámide invertida de la sostenibilidad, donde primero vemos temas de prevenir y reusar, luego de mejorar eh, materiales, tener un upcycling, luego temas de reciclaje químico, eh, temas de compostaje e incineración, y ya si, digamos, un producto no puede volver a la economía circular, eh, lograríamos, llegaríamos digamos, un vertedero, que es lo que no queremos, pues, con estos proyectos. En el ambito innovation ejemplos, eh, actualmente los modelos de negocio en temas de, de envases eh, van a que ya no tengamos empaques eh, que simplemente los productos vengan en un empaque y volvamos de nuevo por ese producto, sino que utilicemos ese empaque para reenvasar en contenedores. Entonces miren, aquí hay un ejemplo de en, en Medellín, por ejemplo, ya hay, ya hay eh, ya hay tiendas que venden este tipo, ofrecen este tipo de servicios. Eh, cerca de la Universidad Nacional, por ejemplo, hay un, un lugar donde uno re, puede reenvasar jabones eh, en un solo recipiente y así digamos, estamos utilizando mucho menos plástico. Temas de, también de, de codiseño, de reducir tamaños de botellas, de utilizar un solo material. Eso es un material multicapa, este empaque del centro, pero podemos utilizar una misma familia de material, por ejemplo, un polietileno o tenemos empaques que se pueden disolver en agua entonces todo lo que sea temas de codiseño en qué estamos aportando eh, por ejemplo en temas de análisis de ciclo de vida manejamos todo lo que tiene que ver con, con esta con esta metodología y aportamos en muchos de los comités nacionales eh, en temas de economía circular ejemplo el plan nacional para la gestión de plásticos de un solo uso en el caso en que yo vaya a reemplazar por ejemplo un empaque o un material plástico pues debo encontrar una mejor opción para poder encontrar esa mejor opción se utiliza un análisis de ciclo de vida. Entonces, digamos que el instituto eh, tiene una voz de asesor en muchos de esos comités y, y ahí vamos pues aportando a, a la economía circular. Tenemos unos sellos de unos sellos de codiseño o unas o unas unas etiquetas. Esto nace como una necesidad de la industria, o sea, las industriales están buscando cómo mostrar que sus empaques son son sostenibles. Eh, pero yo no puedo hacer autodeclaraciones o no debo como empresa hacer autodeclaraciones. Entonces, como tercera parte, nosotros lo que estamos haciendo es evaluando o diseñando metodologías para que los industriales puedan mostrar que sus productos tienen un componente de co diseño. En este caso, este sello eh, tiene casi 14 pruebas de laboratorio que hacemos internamente. Tratamos de trabajar sobre algunos estándares. Eh, sellos como estos existen en el mundo. Pero es muy importante adaptarlos a la región, o sea, tratar de trabajarlos, por ejemplo, en Colombia. Entonces, eh, lo que hacemos con esas pruebas de laboratorio es mostrar cómo se puede procesar ese empaque después de que se recicla, eh, qué cantidad de pigmento tiene, qué área de impresión tiene, y otro tipo de pruebas que nos permiten categorizar en A, AA y A, para que el empaque, para que cualquier persona pueda eh, acceder a esta página que ustedes ven acá, icipc.org, y sepa que que el empaque puede ser reciclado sin ningún inconveniente. Eh, probablemente lo van a empezar a ver en diferentes empaques eh, en el mercado, pues cuando vayan a, a cualquier gran superficie. Otro de los sellos, ah no, es que yo tengo una empresa que lo que hace es utilizar material reciclado para producir, para tener productos, o sea, para para lograr pues eh, incorporar material reciclado en diferentes aplicaciones. Pero como yo le muestro esto a, la, a, a todo el mundo, al exterior, entonces hacemos una auditoría de tercera parte en la que mostramos eh, cómo la empresa es capaz de, de lograr estos, estos objetivos y sacamos un informe de todos los productos que tiene la empresa eh, que está utilizando pues, como material reciclado. Entonces también es un servicio que, está adquiriendo, que están adquiriendo varias empresas en el mercado. Apoyo estudios regulatorios. O sea, aquí hay uno, uno de los estudios que hicimos con la Alianza Pacífico hace poco, de los que participamos, y estudios también demostrando cómo en el dilema de las bolsas plásticas, cuántas veces debo, por ejemplo, utilizar una bolsa plástica para que realmente eh, un análisis de ciclo de vida me muestre que es pertinente utilizar una bolsa de esta, sino, por ejemplo, una de papel. Entonces, es muy importante dar esa, esa voz como técnica alrededor del tema tenemos un, un clúster de empaques donde está toda la cadena del empaque, desde los que producen el material plástico, ese entidadado y curaray, eh, como las empresas que hacen, que hacen el empaque y las que, eh, digamos, envasan o, o empacan el producto. En este, este clúster es, se generan, digamos, discusiones súper interesantes y están grandes, de las, empresas grandes, pues, en temas de empaques y entonces permite ser como una voz, pues, como... Que dé soluciones en, en temas de, de sostenibilidad también. Ahora, ¿qué estamos haciendo ya cuando el material plástico está en el mercado? Entonces, tenemos varios proyectos. Entonces, uno de los proyectos es el que llamamos SASBAR. Este es con EAFID y con el Sistema General de Regalías, financiado por el Sistema General de Regalías, en el que estamos diseñando aplicaciones eh, que lo que van a permitir es hacer un estadístico de qué tipos de materiales eh, o qué tipos de empaques, por ejemplo, en un centro comercial. Eh, yo puedo caracterizar toda la gama de empaques que se tienen y le puedo dar la opción al consumidor de qué debe hacer con ese empaque, cómo se debe reciclar. No solamente mostrando una estructura, sino simplemente lo puedo también asociar a marcas, lo puedo asociar eh, no a empaques, sino a otro tipo de productos, por ejemplo a frutas. Ese es un proyecto que está en ejecución y permite temas de separación en el tema de fortalecimiento de cadenas de reciclaje. Entonces, el Ministerio de Ambiente, eh, financiado por el PNUD y el GEF, eh, tenían dudas sobre cómo era el sistema, cómo fortalecer el sistema de reciclaje de aparatos electrónicos y desintegración vehicular. Inicialmente, todos los recicladores lo que hacían era eh, beneficiar todos los metales y el plástico era un, digamos, un desperdicio. Entonces, les mostramos a través de metodologías de separación y capacitación a gran parte de los gestores del país, eh, cómo lograr que los aparatos electrónicos, eh, que los materiales plásticos en aparatos electrónicos fueran utilizados en nuevos, en nuevos productos. Y logramos llegar hasta juguetes. O sea, es una, una de las aplicaciones más retadoras, porque para juguetes debo hacer pruebas específicas de migración, eh, pues porque va a estar en contacto con niños. Entonces logramos llegar hasta este punto. ¿Y cómo, cómo logramos eso? A través de aplicaciones. Si se meten a, a, su, a su Play Store o a su iOS. Pueden bajar esta aplicación que lo que permite es poder separar a través de pruebas sencillas, pruebas de temperatura o de llama o de flotabilidad, diferentes materiales que los gestores, los gestores utilizan esta aplicación para poder identificar qué tipos de materiales están eh, separando. Hicimos fichas técnicas casi a 30 diferentes tipos de materiales. ¿Para qué fichas técnicas? Porque cuando un industrial va a usar un material, él conoce la ficha técnica del material virgen pero si yo voy a usar un material reciclado, debo compararlo. Entonces apoyamos a los gestores sacando fichas técnicas con pruebas de laboratorio en el instituto para lograr que llegaran a esos mercados. ¿Y a qué mercados llegaron? Entonces aquí ven juguetería, eh, llegamos a, a la industria de, de las neveras, eh, hicimos canecas, hicimos armarios y otro tipo de, de productos que los gestores luego del proyecto continuaron eh, utilizando. Desarrollo de biopolímeros. Entonces, eh, caracterizando la pepa, por ejemplo, del aguacate, logramos obtener un polímero que, que tuvo unas muy buenas condiciones en temas de, de extrusión, en temas de inyección y se pudieron lograr eh, hasta carretes para, para impresión 3D. Es un proyecto que, que logramos eh, que terminaba más o menos hace unos 8 o 9 meses, eh, del cual estamos en una segunda fase ya como tema de, de escalamiento. Por acá, ahorita hablaban de fibras, nosotros también hemos trabajado con fibras, estamos cerrando este proyecto, es un proyecto financiado por el Newton Fund, que trabajamos también con la Universidad Nacional. Yo trabajo en el instituto ya hace unos nueve años, pero, pero soy egresado también de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional. Y eh, en conjunto con otra universidad del Reino Unido logramos eh, mejorar o caracterizar fibras de Fique, hacer tratamientos a las fibras de fique para mejorar la compatibilidad con un polipropileno reciclado eh, y mejorar propiedades de impacto y propiedades de tensión. Entonces eso es por la forma también de utilizar esas fibras de fique que no que no están siendo digamos que terminaban en un retiro sanitario, pero ya están yendo a productos eh, que mejoran para mejorar propiedades mecánicas y material reciclado. Y en temas de desarrollo de negocios de economía circular tenemos un par de proyectos, unos cuatro proyectos. Eh, que actualmente se están desarrollando. Entonces hay dos formas de mejorar los materiales. Uno es hacer un upcycling, eh, digamos que es mejorar el valor del producto, o hacer una, un upgrading, que es mejorar la calidad del producto, que eso es lo que uno quiere lograr eh, en cualquier sistema de, de reciclaje o de valorización. Entonces tenemos un proyecto con Colombia Productiva, o sea, nosotros somos los ejecutores y Colombia Productiva es el que financia, en el que están cuatro grandes empresas eh, de diferentes sectores, los cuales tenían un residuo. Entonces tenían un rack y hay residuos eh, de, de toner, de empaques, de estos son, digamos, bidones soplados como champús u otros. Y lo que se hizo fue desde el inicio eh, buscar la manera en el mundo en que se estaban reciclando estos materiales. Eh, y cerrar el ciclo con estas empresas. Entonces ya las empresas, ya este proyecto también está acabando en unos tres meses y se está logrando el cierre completo de ese ciclo. Pues ya que hay un material que es bastante particular, que es el Surlin, que es la tapa, esta tapa que ven que es de la empresa Belcor, eh, que también se está haciendo un trabajo para, para lograr una mejora y un reciclaje del material. Empaques, por ejemplo, altamente impresos o que son difíciles de, de, de reciclar. Eh, tuvimos un proyecto con la GIZ en la que logramos introducir estos materiales en asfaltos, eh, logrando propiedades equivalentes a los asfaltos que actualmente se tienen. Entonces, digamos que eso es una solución para materiales que ya no son fáciles o que van a terminar realmente en un relleno sanitario. Eh, la idea es, es lograr incorporarlos en, en, en asfaltos. Y este es uno de los últimos proyectos que les muestro. Eh, el PET es una de las resinas que mejor tiene, tiene un tiene un ciclo de reciclaje eh, y en el caso del PET ámbar estamos utilizando reciclaje químico para, para lograr eh, desarrollar solventes o, o desarrollar aditivos que permitan utilizarse eh, de nuevo en, en la industria química. Estos son algunos de nuestros proyectos de sostenibilidad. Muchas gracias por el, por el espacio y bienvenido a cualquier proyecto que se les ocurra en los que podamos aportar. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Carlos. Diez minutos. Y buenas tardes, mi nombre es Carlos Álvarez y yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Icesi. Y hoy pues me gustaría hablarles sobre un centro de investigación que hemos venido desarrollando en los últimos tres, cuatro años en la universidad que se llama BioInc. Eh, pues nuestra misión está muy asociada con el aprovechamiento sostenible. Nos hemos enfocado bastante en el tema de las biomasas como motor del desarrollo. Eso aprovechando, pues, que estamos ubicados en el Valle del Cauca, que considero que es una región, pues, muy rica en biomasa por la cantidad de ingenios que tenemos eh, alrededor de la ciudad de Cali, pero también el Cauca. Eh, y pues aprovechando que la Universidad de ICESI pues, fue fundada por empresarios, eh, muchos de ellos provenientes de los ingenios, entonces tenemos una colaboración estrecha alrededor pues, de los temas de aprovechamiento de esas biomasas. ¿Qué, qué ofrecemos? Eh, como infraestructura, eh, nosotros somos un departamento relativamente nuevo, pues tenemos siete años, arrancamos en el 2015. Sin embargo, eh, ya en el 2019 eh, teníamos disponible una planta piloto que comenzamos a operar. En esa planta piloto, eh, la universidad eh, invirtió cerca de 5 mil millones de pesos en equipos y digamos que como laboratorio tenemos un área de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, de los cuales 600 metros cuadrados son la planta piloto. Por temas de tiempo, pues no, no traje eh, como las fotos de la planta, pero los invito a que en YouTube busquen Bloque M, Universidad y Ceci y ahí van a poder ver un video corto de unos 3 minutos sobre cómo es la planta. Bloque M, Universidad ICS. Eh, de equipos, pues tenemos equipos de transformación upstream, downstream y de procesamiento, principalmente reactores de tanque agitado, reactores en continuo. Eh, para el tema de tratamiento de la biomasa tenemos, eh, por ejemplo, molienda, eh, tenemos filtración, esterilización, un tema de… Operaciones tanto upstream como downstream, también de purificación. Eh, en el talento humano, pues nosotros arrancamos, como les dije, en el 2015, inicialmente con eh, un, pre, un pregrado en ingeniería bioquímica, pero ya en el 2019 arrancamos la maestría y hace poco arrancamos eh, con el doctorado en ingeniería también. Eh, ofrecemos a través del eh, BioIN cursos de formación, eh, esta semana por ejemplo teníamos uno en el tema de fermentación para la industria cervecera y pues nosotros le apostamos básicamente a tres sectores que es la agroindustria, eh, la industria cosmética y la, y la de alimentos. ¿sí? Ahí tenemos personas que vienen eh, de esa industria, ¿sí? por el, la colaboración tan estrecha que tenemos nosotros con la industria en el Valle del Cauca eh, varios de los profesores que se han contratado pues vienen de esas industrias, eh, agroindustria, cosmética y alimentos, por ejemplo, el doctor Nelson Canicedo que nos acompañó hasta ahorita en la tarde, él viene de la industria de alimentos, pero también venía de trabajar eh, en ecopetrol. Eh, el centro pues vincula dos facultades y en cada una de esas dos facultades un grupo de investigación. Sí, cada facultad tiene más grupos, pero nos vinculamos desde la, de la facultad de ingeniería, que es de la que yo vengo. Eh, el grupo IQ, que es al que yo pertenezco, eh, que recientemente en la nueva medición quedamos como grupo categoría A1. Les recuerdo que nosotros arrancamos en el 2015, logramos primero pasar a B y en la última medición ya, ya somos grupo A1. Tenemos 40 col colaboradores, eh, eh, investigadores activos, más de 70 artículos publicados, pues teniendo en cuenta que tuvimos un break de aproximadamente dos años por el tema de la pandemia y más de 500 trabajos de grado. En la Facultad de Ciencias Naturales está el Grupo Natura, que también es Grupo Categoría 1. Ellos tienen más de 60 investigadores activos, 230 artículos publicados y más de 500 trabajos de grado. Eso lo han desarrollado en 10 años, que ¿sí? ellos tienen un poco más de actividad que nosotros. Eh, como línea de investigación, pues la fundamental es la bioeconomía y la sostenibilidad. En el tema de energía eh, renovable, hemos trabajado en la valorización de la biomasa para energía, apoyando los ingenios en el tema de la producción de bioetanol y también con eh, los temas de cogeneración de energía a partir del bagazo de caña. Eh, hemos trabajado en un enfoque de biorefinería, economía circular, el tema de residuos agroindustriales, Valle del Cauca, en lo que también hemos hecho valorización de biomasas y residuos orgánicos. Estamos trabajando fuertemente en captura de carbono, captura bioquímica a través de la fijación biológica usando microalgas y cianobacterias. Y también trabajamos en la producción de bioingredientes, aromas, colorantes y biopolímeros degradables. Como proyectos, eh, les voy a presentar los proyectos en los que hemos trabajado en los últimos dos o tres años. Son siete. Primero, la plataforma tecnológica para la valorización de biomasas ag agroindustriales empleando un enfoque de biorefinería que ese fue el primerito con el que logramos desarrollar la planta piloto que estamos operando desde 2019 el segundo el bioempaque, es bioempaques a partir de residuos agroindustriales nosotros usamos desechos de segunda generación aprovechando que eh, hay una empresa en el Valle del Cauca que se llama Propal que produce papel a partir de bagazo pero genera otros residuos a partir de fibras de bagazo que no se pueden usar para la producción de papel nosotros tomamos esas fibras y las estamos aprovechando para la generación de bioempaques. ¿sí? Son fibras de segunda generación. Trabajamos también el tema de hidrógeno verde, sobre todo enfocado en las zonas no interconectadas, en la ZNI. Estamos trabajando a través de una alianza que se llama la Alianza 4U, eh, en el tema de biofuncionalización de superficies de titanio para implantes. Esa es una alianza que tenemos con la Universidad de AFIT, la Universidad del Norte y la Universidad ICESI en Cali. El quinto proyecto es generación de biocombustibles de produ y, y productos de valor agregado a partir de residuos de la industria porcícola en el Valle del Cauca. Ese fue un proyecto de CGR que nos ganamos con la Universidad del Valle, en la que hemos venido trabajando también desde el 2019. Y hay otro proyecto que se llama tras la búsqueda de metabolitos fúngicos con actividad antimicrobiana. Ahí pues aprovechamos la diversidad colombiana en el tema de los hongos y trabajamos con eh, Biomoléculas activas, sobre todo en el tema de antimicrobianos. Y el último es la planta piloto Bioprod Pacífico. Y ahora, pues, le estamos apoyando a que esa planta que ya tenemos eh, nos permita apoyar a la industria 4.0. Entonces, le estamos metiendo temas de inteligencia artificial, sensores, tal, para llegar a la industria 4.0. Proyectos futuros, en una visión de uno a dos años, o sea, son proyectos que estamos escribiendo tenemos algún contacto con algunas industrias eh, eh, moléculas de origen fúngico queremos demostrar la producción eh, a nivel industrial en nuestra planta piloto el segundo la integración de procesos enmarcados en la economía circular para la valorización de lodos ahí estamos estableciendo una eh, relación muy estrecha con Encali que es la empresa de energía en Cali el tercero, la valorización de integral de residuos de lodos de la, eh, con un enfoque de economía circular en el Valle del Cauca. Y el cuarto es la producción de biosurfactantes a partir de una industria a la que también le hemos apostado bastante, que es la industria de los residuos del Chontaduro, con, teniendo en cuenta que ese ha sido uno de los cultivos eh, que ha sustituido en el Cauca, sobre todo eh, los cultivos ilícitos. Entonces trabajamos con municipios PEDET con un enfoque social bastante fuerte. Eh, productos, hay, hay una lista de productos de los, del 2019 al 2021, al 2022 esto no las tenemos, eh, pero hemos trabajado en el primero habla de química verde, biocatálisis y solventes eh, verdes. El segundo es sobre eh, las vinazas y digestión anaerobia. Eh, el tercero es eh, alrededor de una granja en Cali, que se le hizo un estudio de sostenibilidad, análisis de ciclo de vida, y así sucesivamente, pues hay varios artículos. En los últimos dos años, nuestros clientes, como le decía, nosotros tenemos una relación muy estrecha con la industria, porque fuimos fundados pues, por industriales. Eh, pero eh, adicionalmente, eh, pues nuestro rector ahora eh, viene o, o estaba antes en la Cámara de Comercio de Cali y todo eso nos ha ayudado como a favorecer esas relaciones comerciales. Y pues esto ha sido en los últimos tres años. Nosotros esperamos seguir construyendo pues relaciones con la industria. Eh, el, el equipo... Este es el equipo desde Icubo que trabaja en valorización de biomasas, el profesor Nelson Caicedo que trabaja en el tema de desarrollo de bioprocesos, sobre todo enfocado en la industria de alimentos, eh, Erika que trabaja en el tema de captura de carbono, por procesos bioquímicos, también procesos downstream o de, o de eh, eh, concentración. Eh, tenemos eh, la ingeniera Juliana, que es eh, también de aquí a la Universidad Nacional y trabaja en temas de relación de la academia con los sectores privados. Yo que trabajo en el tema de química verde y valorización de biomasas. Eh, y tenemos pues a la ingeniera Luz Marina, que es la encargada de establecer también convenios y relaciones con la industria. Y ya, eso era todo. Aquí están nuestros contactos, si nos quieren contactar. Muy bien, le fue muy bien con el tiempo. Muchas gracias, doctor Carlos. Invitamos ahora al doctor Marlon Bastidas del Grupo de Investigación Destacar de la Universidad de La Guajira. Tardes a todos. Eh, primero agradecerle a todo la, el equipo de, de trabajo que hace posible este evento, especialmente al profesor Farid Chaimne, que también ha sido nuestro mentor y pues nos ha llevado hasta este punto. El grupo pues, se llama Desarrollo de Estudios y Tecnologías Ambientales del Carbón, eh, del Carbono. El grupo destacar, que son las siglas. Primero, un contexto de lo que es la universidad, la Universidad de La Guajira. Tiene una sede central en Rihuacha y otros campus, digamos, a lo largo del departamento, en Maicao, Fonseca y Villanueva. Tiene 20 programas de, 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 de pregrado y de posgrado tiene tres especializaciones, 12 maestrías y un doctorado. Y se caracteriza por tener una alta población indígena, las indígenas Guayú. Eh, además, la, la, digamos que el, se, se de, destaca porque tiene... Eh, tres zonas características del departamento: la alta, la media y la baja Guajira. Eh, la, la zona alta con un, alta, un potencial alto de energías renovables y actualmente, pues la, la, sobre todo la, en la media Guajira, pues también hay energías no renovables como la extracción del carbón, que es uno de los principales productos que tiene el, el departamento. Adicionalmente, pues tiene eh, eh, bajando hacia la baja Guajira, hacia la baja Guajira, media y baja Guajira ya tiene tiene algunos productos agrícolas como café, tiene eh, eh, cultivos de palma y también pues algunos otros tipos de, de materiales que se pueden explotar como la sal marina. El grupo de destacar tiene eh, tres líneas de investigación y, do y, una línea, y una, dos líneas emergentes. Eh, digamos, la primera línea de investigación de energías alternativas y biomasa, eh, una, una, una segunda línea que tiene que ver con re, bioremediación de suelos donde hay una interacción entre, entre suelos plantas y microorganismos esta línea es especial la maneja un biólogo que hace parte del grupo que digamos que en fondo el grupo conmigo es un biólogo él trabaja esa línea de trabajo y con él hemos hecho trabajos en conjunto eh, de producción de, de digamos de biomasa y pues se utilizan, los utilizamos nosotros en temas de en, en la parte termoquímica. Y el, y el otro, la otra persona que trabajó con nosotros y también se fundó una línea con él es la computación y la simulación en sistemas energéticos, que es el profesor Gael Gutiérrez. Entre los tres, pues fundamos el grupo. Y ahorita que hemos crecido un poco, ya se han, digamos, vinculado otras líneas emergentes, como son las de análisis de ciclo de vida y, y, los, y los extractivos de los residuos de la industria. Aquí están algunos de los miembros del grupo. No estamos todos allí todavía, pero es una de las fotos que se tomaron anteriormente. Bien, algunas investigaciones de interés que tenemos, pues el diseño de productos que se se hace a través de una combinación de microorganismos y carbones de bajo rango, donde se extraía materia orgánica humificada, utilizada para la rehabilitación de suelos degradados por la minería. Este proyecto tuvo una financiación por MinCiencia y una parte de la, del Cerrejón. Eh, otros proyectos que hemos hecho también eh, en conjunto con otras universidades, debido a que no teníamos digamos, una infraestructura científica para poder aprovechar todos los recursos que teníamos, entonces este, estos proyectos los hemos hecho eh, con alianzas, en este con la Universidad de Los Andes, donde utilizamos, de, desarrollamos materiales carbonosos, eh, digamos, especialmente carbones activados para purificar agua y almacenamiento de energía en forma de, de metano, por ejemplo. Y utilizamos eh, carbón mineral y algún residuo linocelulósico del departamento, de algunos productos que tuvimos de allí, de ese, de ese proyecto. Otro proyecto también interesante, eh, donde involucramos la, la comunidad indígena wayú, que es uno de nuestros referentes y sobre los que hacemos la mayor parte de los productos que tenemos con ellos, Ahí se hizo una caracterización energética y se, y se identificaron tecnologías apropiadas para esas comunidades. Este proyecto lo hicimos también en conjunto con la Universidad Carlos III, quien nos, nos envió algunos estudiantes de allá y digamos y podíamos interactuar con los indígenas a través de estudiantes que tenemos de la, de la misma etnia indígena, pues que, que nos ayudan con el idioma. Y además los proyectos... Eh, digamos que, que, que nos han dado un impulso interesante en el departamento, el proyecto Energética 2030 en los que participamos en tres proyectos, en un proyecto de fortalecimiento institucional, en el de eficiencia energética y en el de poligeneración a partir de biomasa. Algunos productos, pues ahí pues miramos algunos productos que hemos tenido de ese, de ese proyecto. Eh, y el otro proyecto, pues Seneca, rápidamente, aquí este proyecto también participamos en dos, es la única universidad que está, está en los dos ecosistemas científicos en el foco de energía, la Universidad de La Guajira, y por eso estamos en Seneca también, un proyecto de fortalecimiento institucional y en el desarrollo de un sistema piloto de Power to Gas. Este es el equipo que se adquirió en la universidad, pues, digamos, para generar eólica por, por lo pronto. Y este es el sistema Power to Gas, lo paso rápidamente, simplemente es utilizar energía eólica y solar, eh, se pasa un controlador con unos inversores y de ahí pues se va a un sistema de electrólisis de agua para producir hidrógeno y oxígeno y este pues, este hidrógeno pues se utiliza biomasa eh, en un proceso de oxicombustión y el CO2 pues, y el hidrógeno se produce metano para almacenar energía, básicamente un proceso de almacenamiento de energía. Eh, a través de energías renovables. Eh, capacidades del grupo de destacar. Nosotros, eh, todavía los cuatro, los cuatro doctores que estamos en el grupo, no hemos todavía crecido en esa línea, pero ahí vamos haciendo el, el, el trabajo. Y tenemos ya 10 eh, magísteres en el grupo. Sin embargo, ya tenemos 24 estudiantes, eh, de los cuales 10 están haciendo doctorado. De ellos cuatro en el proyecto de Energética 2030, dos en el proyecto de Seneca. Y los otros pues hacen parte de otro tipo de proyectos que estamos haciendo con colaboraciones de otras instituciones. Además se están formando cuatro magísteres y tenemos también ahí eh, dentro de los grupos de semilleros 10 estudiantes de, del pregrado. Algunos papers, 45 hemos alcanzado desde que nacimos en el 2016 hasta la fecha, eh, digamos en las diferentes categorías y no teníamos equipos pero hoy en día digamos que recientemente con un proyecto del sistema general de regalías logramos adquirir algunos algunos equipos eh, de análisis que nos van a permitir seguramente crecer en estos temas que estamos abordando en la red eh, y con el con el proyecto de, de energética 2030 ya llegó a la universidad pues un gasificador eh, de 18 kilogramos hora de biomasa para producir y para poder trabajar en esos temas de de procesos termoquímicos. El gasificador tiene la ventaja, pues, que es móvil, que está dentro de un contenedor y se podía trasladar de pronto, si es posible, a algunas zonas donde se desarrolla biomasa en el departamento. Eso es todo lo que tenía que presentar. Gracias a ti, Doctor Marlon, el premio al tiempo mejor optimizado. Con esta presentación. Ah, bueno, aquí viene nuestro anfitrión. Aprovechar ahí un poquito, Marlon, porque yo sí quisiera darle un aplauso a la Universidad de La Guajira, porque hace 10 años no había nada. Y con esmero, insistiendo, eh, fregando la vida, mira lo que se está construyendo. La verdad que es un aplauso. Y con esas felicitaciones damos por terminada la jornada de hoy. Los que van para la actividad de las artesanías, el transporte ya está en el hotel. Nos vemos mañana a las ocho y treinta. Recuerden cuidarse mucho y venir con tapabocas. Feliz tarde para todos. Hola, hay que estar ponchada la persona, hola, ajá, Exacto. hay que ponchar a la gente para que se escuche, Ay, no hemos finalizado la transmisión.